A ver cómo estamos, bien, ¿no? Bueno, bien, 12. Bien, bien, estamos nosotros. 600 personas hay, boludo. Va a llegar un día que vamos a estar nosotros y <laughs> nuestra familia, así si es que. No, ya no. Hay que hacerlo, tipo evento. Pero es impresionante, boludo. 600 personas nada más. Tampoco le entregamos a, a la gente. Somos sí. pocos, somos poco, Pablo. Somos pocos. Hay que entender que somos el Godoy Cruz, con respeto a la gente de Godoy Cruz, ya veo que van a venir todos los hachazos, el Godoy Cruz de los streamings. ¿Qué o sea, significa eso? Que seremos el décimo... ¿Por es que Godoy Cruz? Si tenés mil equipos que no tienen gente. Porque que no tiene dije... No, no pará. No, para... Bueno, una indirecta en contra el, En este momento se fueron 400 tipos que eran de Mendoza, que justo venían Pregúntale, si eran todos, un, estaban en un micro que... Pero es muy difícil, es muy difícil <laughs> hacer un programa así. Yo no es que, que lloro todo el día. <laughs> Pero casi, boludo. Pero está bien que llores porque vos venís a representar, sos el conductor de los hombres vencidos, él es el hombre vencido original, Toscano es otro hombre vencido, yo soy un no, apenas un niño. Toscano bajó los brazos. Exacto. Tiene no, los, los brazos. brazos caídos hay, caído. okay. brazo caí. hay, hay mucha gente deprimida. O los sea, Está, y está mira, jodido, el terrible. país está muy mal. Está complicado, está complicado. ¿Por qué la gente tipo, se identifica hoy, hoy tanto hoy a ver, el dólar. Con, con el hombre vencido? ¿Por qué se identifican sí, Toscano? Porque, porque hoy me habló, ¿puedo dar contar una anécdota? Me sorprendió una, una, un este, empresario importante de las toallas pero de, pero muy importante. 10, que ponga 000. plata. Tiene más de diez dólares. Si sí, sí es muy importante que ponga plata, tocano. Pero, Esto es imposible continuarse la, la pregunta. 10k verde para arriba, sí. De 10k verde. Estamos hablando de toalla que compraste vos. Ah. Y el tipo me habló de algo y me dejó frío. Porque yo viste siempre le cuento la costilla a todo. Y me dijo, no, dice, lo que pasa es que no se puede vivir rodeado de que todo el mundo le va mal. No mm. me sirve a mí tener plata. Tiene razón el tipo. Ah, bueno. Si lo demás, mi, mi, mi prima dice, necesita que yo le pre preste. Mi hermana necesita que yo le preste. El marido de mi hija necesita que yo le preste. A todo le va mal. Entonces, ¿Y cuál es la anécdota, Toscano? Seré curioso. No, ¿En qué en momento mi... tira a las mujeres del barco? No, no parada. No. no todo es eso, Pablo. No, no, vos, no. Vos, pero, me, vos me, una me, muy redu buena. me reducís a un, a un señor frívolo, <laughs> eh, monetarista, señor Frívol, materialista, y yo no soy eso. Si fuese así, estaría en como dice M, tendría la caja de seguridad en, en Nueva York. Pero vos sabés por qué estás en esta situación. Yo este nunca programa. le di importancia a la plata. Sí. Yo le iba a contar a la gente una anécdota cortita. Posiblemente se acuerden, porque estaba aquella noche, fría noche de julio. Estaba Marley y Florencia Peña, en un boliche de costanera. Sí. Sí, Yo sí. estaba. Escuchá, eh, bueno, estábamos con, con algunos amigos. Yo llegué a una mesa. Pero era la seguridad de la NASA. Había cuatro patobicas, pero gigantes, no custodiando el boliche, custodiando la mesa. Yo entro, digo, a la mesa de fulano de tal, no voy a decir de quién, en un rato le voy a contar, por supuesto, y me dicen, sí, sí, por acá, por acá. Chidito, cuatro, ¿quién son? eso? Y en eso aparecieron aproximadamente 150 mujeres exuberantes. Okay. Siempre botellas de champán con bengalas arriba. Tipo vestido de súper, No, no, era una locura y era todo el boliche mirando esa mesa. Y yo digo, pará, Toscano, si no dije quién era, todavía no dije quién era. Es una, es una ansiedad. Y en eso yo digo, che, pero yo no tengo nada que hacer acá. Claro. No, no, sí, vos tenés mucho que hacer acá. Bueno, empezaron ahí a rodearme. Es más, le dije a una señorita... No es necesario que estés bailando todo el tiempo. Yo digo, ¿por qué, ¿por qué me baila tanto frente es a mí? Exagerado, ¿no? Exageradamente bailaba. No soy y digo, tan lindo tipo. Claro, digo, pero aparte recién llego. Claro. No saben ni, ni cómo me llamo. Le digo, vení, vení, sentate y charlemos. Bueno, eran presencias que había en la mesa, unas 150 presencias. Sí. Ok. Y dije, seré curioso. ¿Sería? ¿Quién? ¿Quién? ¿Esto, esto no es gratis ¿Quién? ¿Quién? ¿Marle, Marley la pone ¿Quién la pone? No Marley, Peña. no, Marley no ¿Quién pone todo esto? Porque Que me inviten a mí Que Soy un cuatro de copa Que no tengo mucha noche y digo, bueno Capaz que esto es normal Yo sí. mandaba WhatsApp Con mis amigos No es normal no. no, se me bloqueaba la señal No había señal Ah, no había señal No, bah. inhibidor Inhibidor de señal Ah, fuerte Y en un momento aparece un tipo bajito y vencido desde el fondo. Vencido porque calculo que habría puesto dos palos, dos palos y medio. Con un infarto. Cadenas de oro. Cadenas. También. No, eso no es real. No. Abraza, abrazado de, de una mujer que no la viste nunca en el 166. Nunca Amen. en tu vida la viste tomándose un colectivo. Y se acerca a Toscano y me dice: Esto es todo tuyo. Y ahí entendí menos todavía ¿Miento en algo Toscano? No, no, fue, fue una época Pero era una época de oro Aclará que era, la época, sí, sí, yo lo creo. era una época de oro era, Estamos hablando si, Vos corregime, pero estamos hablando de 2016 me parece Creo. que más para acá. Yo no me acuerdo. No, no. Ahí me dijeron un amigo 17. que estaba. Otro 2017. 2017. ¿Qué le pasa 17? a la gente que va a Macri baila, fue extraordinario. Con el baila. dólar a 12 pesos fue extraordinario, Mac. ¿cómo hace ¿Cómo la gente? ¿Cómo critican a Macri? Mi ¿Eh? voz lo criticas a Macri. Porque y nosotros, es enamorada. El dólar ahora vale 7,60. Nosotros a 12 pesos era extraordinario. Éramos los dueños Pero, del mundo. Toscano, te hago una consulta. Sí. ¿De dónde sacabas tantas mujeres lindas? Bueno, pero yo tengo, yo soy viejo, tengo mucha, mucha experiencia en la noche. Sí, ya lo de sé. Salí de muchos si años. Si yo escribo, mando un WhatsApp y digo, bueno, vamos a salir con mis amigos. Una me dice que no puede, la otra me dice que tiene novio hace tres años. Sí, pero otra no, tiene tres pies. Pero se sabía que se sabía que la salida con nosotros, hmm. la salida con nosotros era muy sustancioso. Es muy más, jugosa. se llenaban más los boliches sabiendo que íbamos nosotros. Porque ¿Saben se por gastaba qué? mucho. Aparte porque yo tenía nosotros, dos sponsors este muy importantes. Él te compraba de todo, no tomaba nada. Nos claro, íbamos yo no íbamos temprano yo no tomo alcohol. Pablo, vos, vos lo sabés porque has salido. Sí, Marcelo. Sí, 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 se yo tenía no tomo que gol, escapar. Claro. Aparte porque el tipo siempre tenía mensajes de, de problemas nos íbamos, nos dábamos vuelta y se quedaban, todo los tipo de que estaban cerca, iban y escabían. <laughs> Yo no tomo cosa. alcohol, no tomo droga, no tomo pastilla, no tomo nada y en la mesa había por ahí 20 champán. Mm. Entonces lo que venían Pablo, sean sí. masculino, femenino, o binario como dicen ahora, porque también era fantástico, porque vos tomabas este todo gratis. Tu única adicción son las mujeres, Marcelo. Sí. La comida, la Coca-Cola no, de vidrio. Y la no, la Coca-Cola no, de vidrio. No es Perdón. una adicción. La mujer es no una La Coca-Cola de vidrio No, sodio. ¿cómo que no, no puedes tener para, adicción a las mujeres? Sí, Pablo, no. No es perdés normal. una casa por una mujer. Lo mío no es normal. A ver, pará, escuchalo este No es normal. ¿Por qué no es normal? ¿Por qué no? Porque yo soy del club de. De, de la milanesa, no, si este conoce de, una asmática, le da un pulmón. Eso es hijo de puta. De no Michael Douglas, de Nikrabitz, de Kravitz. De, Kravitz, de este muchacho de acá, ¿cómo se llama el chileno? Eh, Vicuña. Vicuña, sí, pero, sí, sí. ¿Vos estás reconociendo club. que tenés una adicción a las mujeres? No hay ninguna duda. Un tipo que tuvo 7, 8 parejas estable no es normal. Vamos al Instagram de Gastón Pols no, yo quiero Gastón Pols to... es, es normal, no, no, ¿no es? No, yo quiero que vos vayas a contar tu adicción a las mujeres a seres libres. Ay, no, es excelente. Pará, le voy a mandar un WhatsApp a Gastón. Tengo no, no, a... en, en el programa de Gastón Paul, que ayuda a muchísima gente sí, 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 a recuperarse de las adicciones, sí. va gente que se adicta al juego, va gente que se adicta a la cocaína, va gente que se adicta ser rico? Hay un, a un montón de cosas. No, porque... y, y la verdad es que Gastón Paul no tuvo nunca el testimonio Esta... de, de una persona que decía, adicta. A las mujeres. Ah, adictos estoy, a redes, adictos eh, lo al del trabajo. Juego es terrible. Está, Yo acá que está mi hermano un día. Un fuimos record. al barco, me dejas hablar. Una sí. Cosa. Fuimos al barco con mi hermano y nos pelamos y pensamos que uno iba a guardar guita para el estacionamiento y el sí. otro pensó que el otro iba a guardar guita para el estacionamiento. Y salimos los dos vencidos sin guita, una cara de, de blanca, pálida, y aparece una vieja de 75 años toda pintarrajeada y no dice. ¿Qué le dice, no dice muchachos, no tienen plata, que no tengo para el taxi. La miramos y le dijimos, señora, no tenemos un sope, nosotros no podemos sacar el auto, porque no nos da el anillo que tiene? <laughs> para que lo empeñemos después y lo recuperamos. <laughs> ¡Qué tristeza! Escuchamos dos vencido y vino una... Tupa. Mirá lo vencido lo que, que está Gastón Paul, que la última publicación que tiene es que le hackearon la cuenta. Ah, está vencidísimo. O sea, Gastón. vencidísimo. Se la hackearon los narcos porque él está en contra de la ¿Seres rube? Libres tiene cuenta de Instagram? Sí, Seres Libres TV tiene cuenta de Instagram. ¿Quieren que lo invitemos, Gastón? Sí. Me encantaría. Toscano, ¿vos, ¿vos podrías ir al programa de Gastón Pols a hablar de tu adicción a las mujeres? Está bien, pero no ahora. Yo cuando era chico, yo tengo un récord. Bueno, pero superaste una adicción. <risa> <risa> ¿Cuál es un el record? récord? Había, en ese momento, en los 90, estaba... Bah, no era legalizado, pero había mucho sauna, el famoso sauna. Uh -huh. Y había de gran nivel, había saunas de es Un sauna es un sauna el seco, una sauna un secca es que era, en gordo era, Billing, sí, sí, era extraordinario. Yo iba a Keski, en Ramos Mejía. Claro. Eh, entonces, en ese momento, estamos hablando ya de treinta y pico de años atrás. Pero al sauna acuerdo. vas a transpirar. Bueno, pero se le decía sauna, pero había más sauna. Ah, no, había. no. Ah, no, no claro. era un sauna. No era. No, no era, no era Colmeña que estaba. finlandés. No, Colmeña también estaba al Colmenia final. Colmeña, se hacen reuniones, los hombres tienen que. Sí, las Yo, reuniones se hacen en Colmeña. En Colmeña. No se puede usar días. micrófono, celular, Exacto. nada. Exacto. Están los dos tipos en bola con toallas. Sí, pero cerró Colmeña. Bueno, por eso. Porque, Ahora hay otro. No hay más reuniones. En Callao, en Callao y Santa Fe, que va gente muy importante. Te tengo que invitar. Nosotros íbamos a Colmenia boliche, Reina, ¿no? Sí, señor. ¿Donde yo no fui nunca. Pero no fui nunca, yo tampoco. Tampoco, pero dicen que tiene muy buen nivel, Pablo. Igual en el sauna, con todo respeto, lo quiero decir sí. para que no se enoje la comunidad. Mucho estamos trolaje. Estamos hablando ¿no? de los 90. ¿Eh? Mucho ¿eh? trolaje. Y van, sí. tipo, a ver pititos. Pues en el sauna de, están todos desnudos. ¿Cómo que? Y esperan el momento de que te saque la toalla. A mí no Conmigo me pasó no nunca, pero debe ser porque yo soy normalito, no tengo. Y yo no, todos vos, somos normales. No, ¿Alguna vez te en este, en este raid es nocturno que, que, normal, que, eh. que, que solés tener o que solías tener? Vamos a hablar en pasado, mejor. Sí. ¿Alguna vez te encaró un muchacho? No, 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 yo en ese sentido no, una vez en bicicleta un muchacho en pun <laughs> en Punta del Este. ¿Cómo fue a ver? Yo estaba cruzando, pero no te rías, porque vos te reís no, no es para no. reírse. Quieren hacer un personaje circense claro, de vos que estaba cruzando no, bien. Yo tenía un departamento. Quiero que vaya a contar anécdotas, hacer el sí, libre. Yo tenía un departamento en la avenida esta, la, ¿viste la avenida que. Eh, Mira, me olvidé porque ya estoy tan pobre. Que Corlero. No, la avenida que es de La Barra, viste que vos pasás La Barra y la avenida 8. Tiene un nombre, vos que conocés bien Punta no. Bueno, entonces, sí, conocés bien Punta ah, del Este. Yo conozco no. Guerrero, Entonces cual. yo bajo y había ya la bicicenda Uruguay siempre fue eh, punta en esto, de la, 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 digamos, en la, las reformas. Y entonces pasa un pibe, viste, en bicicleta, y yo estaba por cruzar. Este, y me dice, ¿querés que te haga un pete? No. Y yo me quedé frío. Le digo, no, le digo, soy heterosexual. Ah, bueno, bueno, chao, lindo, y se fue. Bueno, pero respetuoso. Evidentemente no veía bien con me calza, dijo, casco, guante, ¿no? Sí. Respetuoso. Puto Total. Eh, sí. Me dijo no, Puchá". Ningún, no me dijo duda. así, le digo, antes, chaca, este no, no veía. Bien? Bien. Eh, eh, no hay ninguna duda, boludo, pará, ciclista pero en la ciudad pará, no de Rubio. Pero, pero para boludo, que tenés do, dos años, chaca, pará, no, y no es, lo, es tan grave que vayan al cadete, sí, no, a no, lo grave la es, es el problema ellos, que que, que ir a, Lo grave Pablo que tenía que ir al oculista, porque imagínate, el chavo lindo, yo lindo, no soy, tampoco soy un esperpento bueno, pero pero tenés lo tuyo, yo, para pero... mí tenés tu encanto, una palabra no está bien, pero no soy tipo, vamos a decir la cosa como yo qué lindo, o Quiato es lindo. No, por ejemplo... No, Quianto es un... ¿Qué? Lindo es Vicuña, lindo es Gonzalo Heredia, lindo es Luciano Castro, esos ¿Cabani tipos... es lindo? Para mí no. Si no sería jugador de fútbol, es un... Eh... ¿Qué? Es el cantante del grupo que No a... Sombra, Grupo Oscuridad. Le tendrías que preguntar a, a la Para mí Cabani es un pie de fachero. No, no, no es fachero, es inteligente. Disimula mucho con el pelo. ¿Estás jugando a Juanita no? No, Juanita. ¿Está jugando? No sé nada. de eso No, no sé, no sé. Escuché por ahí, viste que cada tanto prendo ahí un, un ¿Y cholulaje sí, que... y... Un eh, lo, eh. beso en la comisura. Los se cogen entre ellos. ¿Cómo es eso? Porque... No, no hay una... Hay que mostrar.. Un, Con, un agüero tiene facha. El cuna agüero tiene facha. Dejate, yo de... estuve al lado El cuna sí. agüero puede limpiar bien. Le... No en, tiene en mucho levante con la mina, no. Pero el cuna agüero porque tiene cuatro palos de seguidores. No, no tiene? yo no, concuerdo no, no, con tu vida. No, el jugadores no, no, lindo no. era Paolo Maldini, Nene, pues sí, eh, qué nivel. sé yo, Santiago Solari de Rive, Almeida, de Rive tiene jugadores lindos, ¿sí? sí, nacieron en una clase media, ¿no? En casa tomada. Este, familia punga, padre. Trapito. Escuchame, ¿cómo es, ¿cómo es la teoría de que los ricos se cogen entre los ricos? Pues me parece que está sí, bueno es real, no para llevarlo al CONICET como proyecto. No hay acceso. Pues tampoco. Hay Por eso hay, por eso se está aumentando la delincuencia. Porque un pibe que se quiere coger a Cintia Fernández ve que Cintia busca tipo de guita y el pibe va y te roba el celular a vos, el reloj a mí y así arranca para ganar guita, comprarse un buen auto, una buena remera Gucci, a oro, y va y le dice Cintia, ¿cómo andás? Y Cintia le responde. Si va mi amigo, mis amigos, taxista, colectivero, que lo quiero a todos, plomero, Cintia, ¿cómo andás? No, no, yo no encargué nada. ¿Me entendés? O sea, no, no, no. ¿Quién sos? Igual Llama yo le quiero recomendar a los colectiveros, a los plomeros y a los taxistas, que son amigos de Coroniti. Que, que no roben. Que sigan así porque yo los no, respeto. Y así. Hay, y que hay chicas mucho más interesantes que Cintia Fernández. Uf, está lleno de mí. No. Lo que pasa es que el, el, la, ellos quieren cogerse a la famosa para decirle a los amigos. Mm. Es para la anécdota. Es para la anécdota. Y tengo un amigo que anda muy bien con Alejandra Pradón, pero ya está grande. Pradón, pero bueno. A... Sí. que venga Pradón acá? No, a mí no, porque no la podemos llamar. No, no, no está bien. ¿No está bien? No, no está, Tapagani. Está ¿Cómo, ¿Cómo? No, me contó mi amigo cada cosa. Si vos querés el día que terminemos este programa, traemos un elefante, Pradón, dos enanos. Eh... Quiero. No sé si la semana que viene o la otra. Terminar el programa. No, terminé el programa, lo que hicimos terminar. Lo que hicimos terminar de cinco, los primeros cinco capítulos, salimos ¿Cómo, de... ¿Cómo no querés terminar el programa si nos están viendo 4.300 personas? No, yo concha, persona. hermano? Sí, no. 4.300 personas... Es nah. lo mismo que nada. Hola, es, lo que, es lo que puede traer un Bragantino un partido de Copa Libertadores de deben, primera en fase. Porque a mí me escriben de todo el mundo que nos ven, decirle a Pablo, decirle a Pablo, beso a Chaca, beso a Tocano, Emi, Emi, Gracias. y no, ah, la no gente no, nos gente. ve por TikTok, me parece. O nos están volteando. Alguien nos o se hay está, alguien truchando que está subiendo de, el programa, y nos debe está tener truchando millones, y millones de sí. suscriptores y nosotros nada. Siempre perdimos en todo. Somos quiero ver el... si se puede, no sé si se puede. Esto lo voy a proponer al aire. A Obviamente ver. que no está hablado con mis compañeros. Yo quiero que vengan dos enanos y los quiero casar en vivo. Quiero que Toscano sea el maestro de ceremonia. Quiero que, en lo posible, sea una pareja de enanos, un enano y una nana. Pero yo le quiero hacer la despedida de soltera a la enana, antes, acá, en vivo. Claro, el, vamos a hacer despedida, o sí, sea, los vamos a casar, el casamiento va a ser el cierre. O sea, anillo, se terminó y se van los enanos, sí, sí, tampoco sí. lo podemos tener todo el programa. No, no. Está mal dicho enano, no, no. No, claro, gente dicho. de talla baja y me bueno. parece no, que No, se puede hablar tanto, largo, son enanos, yo soy salgo. gordo, otro hay boludo. Sí. Eh, hay que hablar más claro. Hay boludos, hay gente bueno, viva, hay quiero. enano, hay alto. No Los altos también son boludos. Quiero que Coroniti que le haga la despedida de soltera a la mujer de talla baja. Sí. Que se la siente en, en una silla, vamos a poner ahí, obviamente eh, una banqueta, o en o algo. En tu falda. Yo acepto, pero te, si tengo Viagra y whisky. Y quiero así. que ese día Coroniti haga un programa con una chica de talla baja sentada en su falda tomando whisky. Toscano va a ser el maestro de ceremonia y con Chaca Gracias. vamos a ser los padrinos. Los padrinos. De... Me parece. Va a venir bien. Una, una vedette Va a venir. Si es posible quiero que venga hoy. No sé si se podrá. Si es posible. Sí, que hoy venga va hoy. a venir. ¿Pues ¿Ya hablaste? Sí, hoy va a venir. Va a venir. Una... Pero espero que esté picante, como decís vos. Tiene bueno, que y Quiero que sea la madrina del casamiento. Muy bien. Pero es muy difícil eh, lo que estoy pidiendo no no, no pero además es... sería algo revolucionario porque generalmente a los casamientos la persona de talla alta invitan a la gente de talla baja para es mí es una no, cuestión circense igual te digo algo a quiero pero, que si se reúnan los nosotros. enanos quiero decirle enanos porque si vas a traer y los querés casar y todo es muy difícil de talla sí, baja yo siempre soñé que una, un enano me haga el asado yo con pará, hambre Pará, pará, eh, para porque un cajón la gente verdura. me dice Carlos, si interrumpís mucho. No, claro, pero, interrumpo mucho porque yo no quiero corazón no cabal. malo. El, el, Vos claro, pensaste bien pongo, lo que vas a decir. Le pongo un cajón de manzana dado vuelta. Se para para llegar a la parrilla. Le doy molleja, le doy todo. Prende el fuego. Y yo me empiezo a escabear. Yo cuando tengo hambre me pongo nervioso. Y les pego la... Dale, nano, apurate. Y les, les pego la sí. Y que me diga no, pará, Emi. Eh, después nos ponemos en pedo, luego nos abrazamos. Pero es lindo. Cancelini, un, un tec, y ¿tú es él? El... ¿Qué Cancelini? Chúpermena. No. No, ya. La gente quiere escuchar las cosas reales. Todos llevan a los enanos para reírse. Nosotros lo queremos no. casar. Nosotros claro, lo queremos bueno, casar y que se rían es de muy, nosotros. Es muy temprano, y muy encima eso sí hay tipos que viven ofreciendo enano para. No es que yo soy el Sorete, hay tipos que ganan guita ofreciendo <laughs> enano para acoso Y lo queremos ayudar a ese muchacho a que gane guita y venda y alquile los enanos, las presencias de los enanos, no el cuerpo del de enano. O sea, vos decís que no es te terrible. querés reír de ellos. El asado. Pero, pero vos querés hacer un asado que te lo haga el enano y pegarle. Pero no, no violentamente. Así, dale, boludo, apurate y, y filmar eso que me quede recuerdo para cuando ah, me ya. Y subirlo a Instagram, suponete. Sí, pero porque es un fenómeno. Después abrazado yo con él comiendo. Me dijeron sí, que, que mucho, la estás tiene. rompiendo en Instagram, pero pues estás aconse aconsejando a los hombres vencidos. Pero ya aconsejando a un nivel que me sorprende sobremanera, quiero que la gente se empiece a contactar con nosotros para dejarnos mensajes en el consultorio vencido y que obviamente acá que tenemos al rey de los vencidos lo Estoy va arruinado. a aconsejar como lo sigue haciendo en su cuenta de Instagram 11 38 16 81 15 11 38 16 81 15 consultorio vencido audios hasta 40 segundos. Uh -huh. No más allá de 40. Hasta, bueno, hasta 30, pusieron. Hasta, hasta no. 30, 40, 50 segundos. Eh, no más si allá Si no, no pasan de... el filtro, chicos. No, no pasan el filtro de la producción si se van más grandes. Ya la producción Corta. aparte le puso. No comentarios, no saludos. No bueno, saludos. Pueden saludar, pueden decir. La radio está rebuena, los escucho siempre. Quiero pedir el tema de Arjona. Eso Para lo Lo importante es que le digan a sus amigos y familiares que nos miren, porque nosotros así los viernes no vamos, quieren que vengamos los viernes, los viernes si no tenemos más gente, más publicidad, no vamos a poder, porque tenemos que elaborar otra cosa. Escúchame ¿esta meta la tipografía. Esta es la del, la del, la del reloj. Un ah, no, tema no es, no con es, no el no tamaño la... de la que mandó Lucky que viene hoy. Y viene, y viene a solucionar. a como vencido, vivo con siempre problemas. Pero acá que tienen que venir a solucionar las cosas. Problemas de nunca ayer, pueden de venir a, de a decir, loco, la verdad, que qué bueno que se está, está todo que, solucionado. Todo tienen que venir a solucionar no, esa me, yo, esa me hago cargo yo. Me esa Me quedé hago pensando yo que no en toda llevo, esa gente no llevo, que va a los boliches a bailar. Ustedes, yo no soy lo suficientemente feliz para bailar. Yo nunca en mi vida bailé. Ustedes bailan. ¿Qué hace esa gente que baila? ¿Qué tiene Emi, en la cabeza? Es una pose. Es una... es una pose. Yo bailé sí. cuando necesitaba integrarme a la sociedad. No. Hacía que me gustaba Dai Yankee, hacía que me gustaba la cumbia. Eh, no, no, y no. Lo, lo hice hasta que, hasta que pude conseguir pareja y puedo estar bien no, con mi novia. En, eh, en, en un casamiento no me paro a bailar, me paro a mirar a, a ver lo parecido. Digo, mira, este se parece a la. O sea a, que yo la paso mal en parecidos, un casamiento. Busco parecido, Pero le doy. Eso, eso ya es otro ejemplo, le doy cometa a los no. para que me traigan el vino tap. Eh, eh, con el corcho cerrado, porque te meten, viste, valderroble y te venden. ¿Y le tenés que dar a un mozo de casamiento? Hoy yo arranco y le doy 5 mil pesos. Digo, esta noche no le devuelvo a toda esta rata, tráeme todo a mí. El vino cerrado, a ellos rellenale con termidor. Y bueno. En los casamientos te tenés que hacer a mi Sí, tráeme tres platos. Bueno, pero ahí hay que hay que poner. Bueno, ¿estás haciendo veces se juntan otro programa a la mesa. Hay no, que no, poner, no. dice. se juntan ah, toda acabo, la mes. Acabo sí, de contar sí. exactamente ah, no. la, la <coughs> plata que eh, le da a los mozos. Yo creo que en el casamiento cuando la estás pasando mal te tenés que dejarte eh, llevar, pero si sí es una situación muy incómoda porque hay música que no te gusta, si hay una comida que no te gusta, ya la pasas mal, está muy vedado el tema del encare, que no, lo por de más que nosotros somos ah, hombres no, vencidos, siempre está, hay una, no, una tía eh, soltera. Lo mejor es intentar coger en el baño del salón. Mí. ¿Es posible eso? No me pasó nunca, ¿no? Es un eterno perdedor. Pero. Eh, ¿algún, ¿Vos algún, alguna mentiroso, en un casamiento? ¿Algún mentiroso? ¿Algún eh, mentiroso? Pasa, yo tuve poco casamiento. Yo tuve mucho cumpleaños de 15, tuve poco casamiento mm. y los casamientos ya los tuve mm. estando en los medios. Y me hincha bastante las pelotas que vos estás eh, tratando de bailar Chichi Peralta en algún momento tomando un daikiri con una... Corrobata en la frente y se acerca un tipo y te diga: Che, ¿qué onda te ves? Para, para que hagamos la, la reclamación. Y vos le decís: Para, para, para. para. Procura no me más, más. No en honor de lo que te hare. Eh. Procura ¿Vos ser sos, parte de. ¿Vos sos Pablo Canosa? escúchame ¿le mandas un saludo a Saro? Es como. Che, ¿Eh, gallardo, es medio. No sé, boludo, o sea, es un casamiento. ¿viste? Porque viste que a un arquitecto no le preguntan cómo está parada la columna del lugar donde están bailando. Es insoportable, es insoportable. Y aparte, se acercan y es. Che, de qué cuadroso, dale que ahora. Pará, boludo. Ya te dije, soy estudiantil porteño. Dio, no más, me señales, rompa lo huevo. dio más señales que Batman, además, este pie, para que vaya. Tenés una bala, vas a hablar con Carrosa, te lo cruzaste en un casamiento. Tomate un ferré, chabón. Dejate de joder. Mirá, sí, no. gusto para ese Benny Gil, boludo. Como un gordo? Está arruinado. Bueno, estamos en este momento siguiendo atentamente los acontecimientos que están. Sucediendo en F algo, F12, creo que es ahora, que sí. dice: Se medirán en el cilindro desde las 21 por estar más. Llegó sí. el día, Llegó. Racing y Boca juegan el partido del año. Y Augusto César está parado desde las 12, estará hasta ahí eh, aproximadamente hasta la una y media de la mañana, una previa que va a durar poco, por suerte. ¿De qué mierda hablan, boludo, tanto tiempo? ¿Qué carajo está para, para, que Augusto escuchar, César? escuchar, quiero escuchar, así, así nos podemos acoplar. Es espera. insoportable, boludo, que lo manden a las 12 del mediodía, lo tengan ahí parado hasta la una de la tarde. Arranca a las nueve de la noche el partido, viejo. A ver, a ver, a ver, ¿qué dice. Si tengo que elegir un programa, elijo el de Mariano Clote, te aviso. Yo también, el Augusto un... César es un crapper. Un amigo, pero che, hay que hacer diez. Yo digo lo mismo que hice. ¿eh? Todos ¿Qué estás muy haciendo? ¿eh? Chaca, no, no estás saliendo al aire. Ahí va. Por lo que uno va recogiendo los jugadores. Chaca está reaccionando con algo que solamente lo escucha él y no lo escucha la Esto gente. Esto es malísimo, cambia de frente. Chaca, no, no están hablando está, de nada. Estás jugando tu peor partido de que llegaste a este programa. Estaba escuchando lo que decían, no estaban, no estaban diciendo que cuál es el problema de Chaca, felicitarlo. ¿Lo felicitas y el próximo partido? <laughs> la... Es impresionante. Es Benedetto. No, 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 no. no. Chaca, mi amigo, Benedetto es top no. 3 de jugadores Juega bien un partido y el partido siguiente erradó penal, Ajá. se hace char. Estaba reaccionando Augusto César y lo estaba escuchando él solo. Lo estaba escuchando para ver qué decían y estaban hablando esto de que Barco sería suplente y me, él podría tener su chance. es básicamente lo que estaba leyendo hace un minuto. No, pero no estaba el nervioso, Marcellito. Vos sos no, viejo. No estoy nervioso. Estás eh, confiado. Le tengo, sí, mucha fe. Si Gago plantea bien el partido, que es no poniendo, mi opinión, no poniendo a Quintero ya de entrada y a Roger Martínez. Y lo pone el segundo tiempo con boca desgastado, gana Racing. Si hace la cagada de poner a Quintero de entrada, no sirve de entrada. No sirve, gente. no sirve. Pero te coincido. voy a explicar por qué. Yo coincido con eso. Porque el, el, va a ser un partido de achitiza muy, muy trabado. La mitad de la cancha. Claro, sí. entonces vos tenés que poner a los tipos cuando lo, los demás están cansados. Quiero decir que no estoy para nada de acuerdo con eso. Bueno, no, es no lindo. está bueno hablar de este tema porque seguramente no, no debe se va a hablar jugar, más de Boca no y de Racing debe, de acá hasta que nos vayamos. No debe jugar de entrada ni Quintero ni Roger Martínez. Tiene que entrar el segundo tiempo. Cuando el partido esté ya cansado la defensa de Boca. Uy, me están dando una idea maldita. A ver, a ver, a ver. Hay 5.200 personas. Recién me apareció un boludo, dijo que Rosa, estás quebrado, no te mira nadie. Pero hay 5.200 personas que están mirando. 12 y media. Eh. ¿Cuánto entran en una popular? Depende. Y a ese boludo quién lo mira, quién. Es? Las entradas hace? para no, visitantes no sé, le, 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 generalmente son 4.000 4.000. Nos, nos está viendo una tribuna visitante. Estamos una en... tribuna visitante un partido Copa Libertadores, la tercera Total. bandeja de Boca en este momento. No más, más que la tercera bandeja. No más, 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 más que la tercera. No, bandeja. no, pero escucha, es la visita, es, es, es la tercera porque después Elsa le saca un par, viste que es la, si vos sabés que en la cancha de Boca. No por hay eso, 50, 000, hay por eso pico. Dos terceras bandejas nos están viendo. ¿Dos terceras bandejas? Sí, 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 no. sí. Con todas las limitaciones entran 2.500. Ah, hay un chico. montón de gente. Sí, hay mucha gente la que no está viendo en vivo. Por suerte, gracias a Dios y a la Virgen. Ah, no, tengo una ganas de hacer una maldad. Lo que pasa es que en esas 5.300 personas que están ahora del otro lado, mm. va a haber alguno mm. que seguramente porque es buchón, policía, vigilante mm. y, y todo lo que ya sabemos. Mm. Y aparte porque quiere tener... 100 likes y 3 retweets. Uh -huh. Va a decir, no, están jodiendo, es mentira, es mentira. Pero creo que con 5.300 personas estamos en condiciones de hacer una buena maldad a los medios periodísticos. Qué apretado No, boludo, pero no, no te dan ganas pero de es que, en este momento, que en este momento aparezca un graf en ESPN diciendo que Juan Ferquintero abandonó la concentración. Uy, me encantó, chau. Gente, me encantó. Necesito la complicidad de 5.400 personas en este momento para que vayan a Twitter y pongan que lo dijo Doble Amarilla, que lo dijo Tace Sports, que acaba de salir en ESPN, que lo dijo Bola VIP, que los medios colombianos están haciendo eco de la noticia, y es que Juan Fernando Quintero acaba de abandonar la concentración de Racing. Por el momento es toda la información que tenemos. No se sabe si tuvo un problema personal, no se sabe si se peleó con Gago. No te rías, Toscano, estamos dando información no, sensible. es real, Marce, porque la gente de Racing está preocupada y obviamente corre para, peligro la, su presencia en el partido para de Para mí lo llamó ese Maluma que tiene dos do, do cinturas de avispa. En una bueno, te, Juan te Fernando Quintero no, acaba pero... de abandonar la concentración de Racing. Esto es primicia exclusiva a lo que estamos diciendo, porque en realidad no es una información nuestra sino es algo que me acaban de confirmar desde la redacción de Taze Sport. ¿Vos sabés cómo es una redacción de Taze Sport? ¿Cómo es? Es un tipo con Twitter y nada más. Esa es, esa es la redacción de taste no, Sport. A mí me lo o confirmó sea, es el... un tipo con el Twitter y diciéndole, vos escribí esto, vos escribí claro. esto, vos escribí esto. La rea... O sea, Taze Sport, para la gente que no sabe, es eh, cinco panelistas hablando mm. de Boca y sí. un productor... Leyendo las tendencias. Refrescando lo que es Twitter, 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 Twitter. Y en un momento mm. dijo, che, me parece que hubo alguien que contó que Juan Fer Quintero abandonó la concentración. Y me parece que sería bueno que todos en este momento, mm. yo voy a poner Juan Fer Quintero en mm. Twitter y quiero que todos ustedes nos hagan el aguante. Y que gran parte del periodismo nacional que no chequea absolutamente nada. Emi está chequeando información, fíjate. ¿Sí? Emi está chequeando, Pablo. La marginalidad Pablo. es terrible. Está, está chequeando, fíjate algo, Pablo, la fíjate la que está, está chequeando terrible, la información. Ah, boludo, estás... Cuando no sí. revocan las paredes, eh, es terrible. ¿Qué, está, estás tiroteando. No, 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 no estaba es chequeando información. Me mandan información con revoque de fondo. Eh. Bueno, Mirá, confirmamos la, la información que decíamos hace un ratito. Juan Ferquintero abandonó la concentración de Racing. Está en duda su presencia en el partido de hoy. Esta es una información que les llevó a Pablo. Y vamos a intentar ampliar ahora en el tiempo que quede. Ale Cripto dice: Juan Ferquintero abandonó la concentración de Racing. Mm. Cebo dice: acaban de decir que Juan Fer Quintero se retiró de la concentración. Mm. En Teis Sport lo dijeron. Eh, ¿Cómo que Juan Ferquintero dejó la concentración de Racing? Mm. Dice JC Cuervo. NKN Pablo dice, "¿Qué pasó con Juan Ferquintero? Acaba de abandonar la concentración de Racing." Bueno, fuerte. ¿eh? Fan de Maslatón dice, "Juan Ferquintero abandonó la concentración de Racing." Matías dice, "Aparentemente abandonó la concentración de Racing." Mufa, "No sabemos por qué, obviamente." Agustín Bertin dice, "Juan Ferquintero abandonó la concentración de Racing, es un hombre vencido." Juan Ferquintero, "¿Qué onda? Se fue de la concentración por diferencias con Gago." Dice Gol, "Bueno, empieza a circular que fue por diferencias con Gago." Eh, Tommy Bianchini lo mismo, dice que confirmó Bola VIP que Juan Quintero abandonó la concentración de Racing, Es muy fuerte, boludo, lo que está pasando Pablo, en este momento. Quiero que agreguen eh, datos. datos. Datos, o sí, sea, datos. problemas familiares, qué pasó, si se juntó con más... O sea, todos datos. Juan Ferquintero abandonó la concentración de Racing por... Y pongan datos ustedes. Así lo podemos leer y son graciosos también. Atención, Juan Quintero acaba de abandonar la concentración de Racing. Preocupación en el cuerpo técnico, ¿eh? acaba de confirmar. Muy bien. Kevin Hirsch, fuerte lo que está diciendo. Eh, Fingers Pitts dice: ¿Cómo que Juan Quintero no juega hoy, hermano? Todo rompen. Desastre, la verdad que desastre. Y sí, si era. No lo pudieron contener. Era la gran esperanza de Racing, pero bueno, evidentemente tienen problemas en contener a los cracks. Gabriel Marci. Jiménez dice: ¿Quintero abandonó la concentración de Racing? Sí. ¿Y ¿Lo la respuesta? Acá. No, no lo estamos diciendo nosotros, lo están diciendo los medios. hegemónicos. Avesados en la materia. Totalmente. Tipos que estudiaron para esto. A mí me sí. lo confirmó el pibe Valderrama, que en este momento está en un. Ah, es fuerte. en un holgorio en, en Medellín. ¿Cómo es la distribución Me de mandó unas fotos, me dijo que nos espera. Y dice que sí, que Juanfer tiene debilidad, la misma debilidad que Toscano. La coca de vidrio. No, no. El, eh, la sopa inglesa de ping-pong. ¿Y? y las. No, 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 es una banda, es una banda. Y las. ¿Y las qué? Pulposa cintura de avispa con un tono que le dejo una propiedad para que me, me den un beso en el cuello. Vos decís que las mujeres colombianas tienen cintura de avispa y son y... pulposas. Sí, es terrible. Es terrible, che. Juan Fer Quintero habría abandonado la concentración de Racing por problemas familiares. Volará a Colombia en las próximas horas. No, muy fuerte. El pulpo dice eso. Sí. Ahí está, Juanfer Quintero se borró, quería ganarle a boca de nuevo y Gabo le dijo no. que se vaya, me muero, dice uno. Y bueno, querido, tranquilo, son no, cosas que no, pasan. Yo por no eso también mal. me voy, la foto me mandó el eh, pibe al derrama. Elía Elía Jordano dice Juanfer Quintero, se acaba de ir de la concentración. <laughs> Leandro Espinosa dice Juanfer Quintero, abandonó la concentración de Racing por una gastritis. Ojo, eh. Toscano, ¿qué opinás? La gastritis de, de esta partida de Juanfer Quintero que se está confirmando en las redes sociales en este momento, dicen se rumorea que hubo fuertes discusiones con el técnico ¿qué, qué pensás ante la ausencia? la posible ausencia para mí Juanfer Quintero fue a comprar unos picos dulces unos picos dulces sí. 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 y después vuelve ah, ahí viene, bueno, puede ser sí, opción. sabes cómo tiene un túnel es una opción, opción. Eh, Juan Fer abandona la concentración de Racing por diferencias con Gago confirma Bola VIP, dicen acá Estamos eh, metidos en el programa. Mira, los tres están con el celular. No, estoy leyendo. Deja, chaca, yo lo llevo. Yo estoy leyendo las tendencias. Juan, la verdad abandonó. que o, me... operá, operá algún periodista que yo leo las tendencias. A Acá mí, te Pablito, me mata la gente vencida que te cuenta cosas terribles. Porque una cosa es un pibito que dice, Emi, estoy vencido, tengo 16 años, no quiero ir al colegio, digo, hijo de puta, estudiá. Los padres ya te expliqué, tan caliente conmigo, porque los pibes le dicen al padre, Emi, estoy, eh, papá, estoy vencido, como dice Coroniti, no quiero laburar. ¿Y quién carajo es ese hijo de puta que está haciendo que aumente el la, 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 la analfabetismo, la ignorancia? Igual a vos ya te deben tener vencidas las que ya sabes con, con las cosas, la gente. Sí, algunos, pero a... algunos ponen cosas muy fuertes, chaca, muy fuerte. Sí, Hay que tratar Juan Fer Quintero sacó un fierro en el vestuario. Esto no, yo no lo no, puedo confirmar. No, eso no. No. No, no, ¿Tendencia número uno? Es mentira eso. ¿Es tendencia no número es uno Juanfer Quintero en este momento? Uy, Me bueno. dice no, fierro no, no, no usa fierro. Ale es. Que bueno. Es, 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 es todo un tema tendencia Juan Fer, en que, este momento Juanfer Quintero y bueno pero es que hay que saber qué pasó con Juanfer mira había doble amarilla Juanfer Quintero habría abandonado la concentración de Racing en el predio Tita se encuentra convulsionado y su presencia en el partido frente a Boca está en duda se comenta que hubo un problema con pillud ojo 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 Y sí, viste eh. un problema de faldas no, son bueno. dos putañeros no bueno bueno hay que putanee. tomarlo con tranquilidad. Me parece que es una baja sensible para Racing esta de Juan ferquintero Quintero. Hay que ver cómo, cómo le pega al equipo, al plantel y demás. Eh, Gabo, obviamente, debe estar al tanto de esto. Gracias a la gente eh, que ya empezó a, a colaborar con todo esto. Mm. Gracias. Gracias a los 5.800 amigos que siguen este programa. Éramos un poquito menos, mm. ahora somos un poquito más. Seguramente que en las redacciones de todos los medios nacionales ya. Se están haciendo eco excepto en ESPN que dicen Gago ve bien a Juanfer y lo pondría desde el arranque, tranquilo, ESPN, tranquilo ah, me parece. Le llegó, tranquilo, le ESPN, llegó. tranquilo, tranquilo que me parece que Juanfer no, no está tan bien, ojo, eh. Le llegó. Ojo. Mirá ojo. qué lindo cómo le llegó! Ojo. ¿Qué puso? ¿Qué pusieron? Gago ve bien a Juanfer y lo pondría desde el arranque, pone. Sí, pero yo no, no confío en esa información. Yo confío en la información que tenemos nosotros y la información es muy sensible, la estamos tratando de chequear. Si la confirman los medios eh, nacionales e internacionales y si la confirman periodistas que tienen recibo de sueldo, que tienen comedor en la redacción, viste, es un tema para sí, prestar atención. O sea, sí. no es que lo estamos diciendo nosotros, que somos bueno, caídos cuatro. del catre, viste, hacemos un programa de stream, ah, que no salimos en ningún lado, como que dice no, no Cintia la... Fernández, que nos echen a la mierda de la radio. Eh. Vía Sud Analytics. Acaba de poner Juan Ferquintero, acaba de abandonar la concentración de Racing por alguna diferencia con Fernando Gago. Habrían discutido sobre una falla técnica. Qué buena Falla técnica. Falla técnica, es. sí. Se les habrá caído el wifi y se enojó Juanfer, pidió otro cosa y no, no anduvo más. Sí, tendencia 1, porque... Juanfer, segunda Gago. Y bueno, hay que investigar, viejo. Sí. A ver, es una baja muy importante para el partido de hoy entre Boca y Racing sí. Club de Avellaneda. Yo no lo tengo tendencia todavía, ¿eh? Ahí nos no se está tengo. marcando la producción. Bueno, vamos a chequear a ver si Juanfer es tendencia. Pero bueno, si en un partido... Trascendental para la academia y para vos. ¿Quién es el árbitro, Pablito? Que dicen el mejor jugador Libra será el árbitro. Dicen lo de Racing. Eh, no tengo ni idea. Uruguayo. Estamos metidos. Bueno. Eh, pasen el árbitro, muchachos, si lo consiguen ahí, a ver quién va a ser el árbitro. Racing puede entrar a, Anda tranquilo, a semifinales por primera vez desde 1997 en la Copa Libertadores. Por eso la gente está como loca. Sonó, no, pará, pará, pará. Hernán Montiel, Emi, tu hija me servicita? tiró las cartas en el tema de astrología y acertó en todo, es una genia. Gracias. Próximamente mi hija va a venir a hacer una a ayudar a, la, a los vencidos. Vamos a, va a tirar la carta a ver que si tiene salada, salida, ¿viste? Algún hombre vencido. Quiero que le haga la carta natal a este programa. Y no, esto ya se cayó. Va a salir una. no sé qué va a salir. A mí me comentan que Juanfer no resistió. Eh, no, un, no, no, pará. Un ¿Qué? día sin bardo, dice uno. Nosotros nos hacemos eco simplemente de la noticia. ¿eh? Nosotros nos damos información. Sí. No, esto no está certificado ni firmado. Si no juega Juanfer Quintero, Racing está hasta las pelotas. Ya empieza a poner uno. Acaba de uh -huh. confirmar en Teis Sport que Juanfer Quintero abandonó la concentración de Racing. Uh -huh. Un familiar habría atropellado a Toscano que circulaba en moto saliendo del corralón municipal. Es fuerte eso. Y aparte Toscano no está en pantalla. Le sonó el teléfono a Toscano. la la sonó el teléfono quilombo, y se acaba de retirar. Hombre. Eh, Por eso tenemos que tener a nuestras queridas amigas eh, suplentes. Pida Gastón Truco, que no sé quién es, dice Juan Ferquintero abandonó la concentración de Racing. Se rumorea que le. No, bueno, es una banda, es un montón. ¿Quién le qué? ¿Quién le no, no, ¿Puedo no, verlo? A, a, algo con la hija de Blanco. No, no pasa no, nada. No, 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 la hija de Blanco estuvo con Casas y Familia, no. Con Lisandro López estuvo. Atención, exclusivo, explosivo. Juan Ferquintero acaba de abandonar la concentración de Racing. Mm. El rumor que empieza a cobrar fuerza habla de un sí recibido en horas de la madrugada por parte de Drake y Maluma para grabar un álbum en Los Ángeles. Ah, bueno, es un planazo. Lo acaba de confirmar Semana la revista colombiana. No, es un planazo, loco, es un planazo total. Uno que quiere poner publicidad me pregunta, hola Emi, ¿cómo andas? ¿Bien? Al aire, boludo. Si quieres poner publicidad, por lo menos tenés que saber que estoy al aire, la concha, de tu hermano. Estás vencidísimo. No Estás tengo arruinado. más ganas de venir. No tengo y más ganas. desearías no haber nacido. Sí, pero tengo mucha ganas de seguir con la vida que yo tenía antes, que era aire acondicionado en 18. Sí. Oscuridad. En la cama cómoda que tengo, de a rato ver el celular y de, de a rato dormir, de a rato pararme, servirme un whisky, de a rato volver a dormir, mm. y así se me pasaban las horas y era una vida extraordinaria, a comparación de toda esta mierda. De estar estás con... mala, que la estás pasando mal. No, porque viste. Acá hay luz, hay mucha gente, me entero de muchas cosas, me indigno con todo, mirá esta basura, todo es una basura, la música que se escucha, los peluqueros, te vas a cortar el pelo, te atienden de todos los países del mundo, no está mal el peluquero de mi barrio, El Salvador, todo, parece que vas a cortarte el pelo a una... ¿Es que a, a, a vos no te gusta cortarte el pelo con un dominicano, por Yo ejemplo. Yo quiero acortarme el pelo al hombre peluquero del barrio y que haya una sola silla, uno esperando, una tele y, que, y nada más, viejo. Todo lo bueno, sigo leyendo así. algunos mensajes porque empieza a tomar fuerza esta cuestión de que Juan Ferquintero abandonó la concentración. Esta versión dice Omar Graseiz Juan Ferquintero abandona la práctica de Racing sería por una discusión con Gago dicen que le gustan las tenistas El obrero SRL dice Juan Ferquintero abandonó la concentración de Racing y se rumorea que fue por una llamada de Patota Tamorquio ¡upa! Picante, ¿eh? Al final Patotia, no Fernando Gago hizo la prueba del pesaje y Juan Fer Quintero no pasó la prueba, se quedó afuera del partido frente a Boca. Uh -huh. Último momento, Quintero abandonó la concentración de Racing debido a problemas internos con Gago, dice Leo Vélezano. Profundamente vele, dice Juan Fer Quintero acaba de abandonar la concentración de Racing con una foto ¿Qué pasó? De, de Quintero. Una amiga de Colombia, Jimena María Velázquez Marín. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo? Juan Fer está aquí en Medellín. No. No. Es fuerte. Chilo, o sea que debe haber de ver, eh. un doble. Debe haber uno que usa sus anteojos de pelotudo, ¿Y si hay... como él ahí. No, pará. Le pará. prestó los anteojos y Chilo, agarró un gordo veo, veo pelado. No, no lo querés tanto a Juan Fer. Me chupan huevos, yo soy de Rive. Juan, Juan Quintero, de pasado diseñador gráfico, se baja porque el escudo de Racing está torcido. Mm. Juan Fer Quintero se peleó con Gago porque lo quería poner de suplente. Abandonó la práctica Juan Fer Quintero, no, es muy fuerte lo que está pasando. Es ¿eh? una baja terrible. Me, me escribe mi querido amigo Pablo Leider y me dice, Juan Fer Quintero es tendencia número uno, Juan Fernando Quintero es tendencia número dos en este momento, es lo que está sucediendo. Alejandro Guindo confirma mm. también colaborando, dice Juan Fer Quintero abandonó la concentración de Racing y no jugará hoy. El jugador presenta un, ah, un problema estomacal. Es lo que lo hace ansiedad, estar, nervios, nervios angustia. Si viene un partido importante, puede pasar. No, pará, a pasar. ver si esto es real. Tengo un quilombo a real, ¿Qué Pablo. Pasó? No, un quilombo real. ¿Más real que esto? No, no, no tengo. No, no, más real. Esto es real, pero tengo más real. Ah. Y lo que hablamos hoy tenemos que, que constatarlo, pero hay una chica que de Instagram que dice que la están amenazando, un ex, mm. eh, para, dice que va a mandar fotos a Flavio, a, Ed, a vos, a ¿De todo. Qué? Porque es un celoso, ve que es un enfermo, así ah, que lo voy a tener que ir. Lo, no, pero, no. ¿Pero la conoces a la chica? No, no la podemos nombrar, no te nombro. Ah, ¿Pero es conocida? Es seguidora nuestra. Mira, un día sin valor, no la conozco. Coronito. Pero me está mandando los chats, claro, porque a mí, aparte de prestar servicio de seguridad, nosotros prestamos servicio de cobranzas a deudores y ahora estamos prestando un servicio que es ajusticiar a gente débil y frágil, que serían ancianos, gente con discapacidad. Y mujeres. Pero bueno, hay mujeres que son bravas. Che. Eh, espera, bueno, eh, te nombro. Matonte es el árbitro hay que, hay que me confirma mi amigo Beto Fumo. Y acá ya empieza a ser tendencia, Fuerte. no solamente en Argentina, sino también en Colombia. Juan Ferquintero abandonó el entrenamiento y planea viajar a Colombia esta misma noche. Picante, che. Picante. Carlos Quicuchi confirma. Eh, El urgente. armador de Mileyes, Garcuchi, está metido. Juan Ferquintero estaría abandonando la concentración. Se comenta que es debido a un grano compus en su gemelo derecho. Alguien ya está diciendo que viajó a Medellín anoche, yo eso no lo puedo confirmar, realmente no lo puedo confirmar. Fuentes colombianas, ¿eh? sí, fuentes sí, sí. desde Colombia. Se están haciendo están... eco desde de... Colombia en este momento. Nadie puede confirmar esta información si es algo ah. que está, está llegando a, ver. a la redacción de TIC Sports. ¿Qué hace Carlos, pibe querido? Mandale un beso a Leonel Álvarez, qué, qué linda joda ustedes, por eso el fútbol colombiano es lento. Usted ¿No, no, no, tiene, no tienen pierna, sí. hijo de puta, toda la vida tomando ron. De joda, de mina en mina. Decírate, Juanfer, que no es como ustedes de antes. Se visten todo con cheto, escuchan una música de mierda, no escuchan la cumbia colombiana, usan lente de boludo. Ustedes se vestían bien, pibe eso es un fenómeno. Vamos a ir con Toscanito allá, a alguna finca de esa que dejó don Pablo, que esté no, vacía. No. Bueno, pero ya no es más. Está que, confiscada que, por que la, policía. Propia, la policía. Bueno, que nos alquilen. Si la, 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 los canas tienen que ingresar guita, viejo. Que nos cobren una finca de esa por día, que vamos ahí. Gracias, pibe querido. No bueno. vamos a parar hasta que la información llegue a algún medio nacional. Cuando llegue a un medio no, nacional. No, no, sí, lo, ahí vamos. Me, me, me sacaron de las búsquedas de Twitter. No, no sé qué está pasando, que me dicen, ups, algo salió mal. Ah, no puedo. Te llado bañaron. No, no puedo entrar a Twitter. A ver, vamos a ver si puedo entrar. Eh, recordemos que Juan ferquintero Quintero habría dejado, habría eh, dejado la concentración. De eh, Racing para partido de hoy contra Boca. Confirmado por secta deportiva, ¿eh? ¿Secta deportiva lo confirma? Lo confirman bueno, todos, en realidad. Son, lo son los, serios. los medios colombianos los confirman, lo confirman todos. Sí. Caracol, ¿cómo era? Sí. La cadena Caracol, Caracol. Sí, sí, sí. Voy. Saque Largo Caracol Win. Caracol de la tía María, Necoche. Sí. Acaba de decirlo: Saque Largo Win. Arroben a Saque Largo Win, que eh, esa es una señal muy, muy confiable de mis mm. amigos colombianos. Vía Hugo Balazone Juan Ferquintero Paniagua <laughs> abandonó la concentración en Racing. <laughs> ese, el, el, el resto no, no lo puedo ¿Cómo lo decir. lo quiero yo, Uito? hablé en el Mundial con Uy, él. Habría Martirito. abandonado la concentración y vería el partido streameando con Coscu y la Joaquín, me parece que es espectacular. Es muy bueno. Sí, sí no, no creo que, que sea real eso, me parece un montón. Si no juega para streamear el partido, creo que el hincha de Racing se va a enojar. Es una falta de respeto al club, a la institución y a la gente. es Una gente. falta de respeto a, a Cacho Tomy Ciudadela que está y en eso. Nardi cine. dice, cambien de tema, que es un embole. Tomis Nardi en este momento se va baneado del canal, es el primer bañado del día. Hijo eh. de puta, ahora vamos a averiguar Ay, dónde está, viví, se boludo. Va el primer bañado del día, Ejo. lamentablemente. Hace el bolso y escapate. Hay 6.300 personas que la están pasando bárbaro con nosotros. Y había uno que se ve que en Lusu no tenía nada interesante para decir vino acá y se aburrió y nosotros nos aburrimos de él y se por eso y yo te voy a divertir dame el celular dice que tengo a uno a que está mirando el uso constantemente y me va a pasar algunos datos que estábamos buscando ¿eh? lo tengo a uno que está mirando sí. acá me va a dar ¿Tenemos los datos gente infiltrada? ¿Tenemos a las 2 de la tarde sí. a las 2 de la tarde eh. porque quiero ir segmentando el programa tengo tantas cosas sí a las 2 de la tarde va a pasar algo Uff. que está seguro. Está sí, seguro, ¿eh? sí. sí. Por favor, está mirando a tu familia. Pero pasa que, se te... Después... o sea, eh, no podemos poner en riesgo siempre la integridad del programa. Pero no damos más. Yo pues creo yo que no un día más. va a caer el grupo Halcón acá por los techos. Sí. A las 2 de la tarde este... vamos a hacer algo para que se enojen los colegas de, de, de alguna señal importante de stream. Ok. Llega un momento que el que no cuida okay. no va a soltar la mano, va a ser un desastre. Esto. Pero ¿sabes por qué? Porque ayer vi algo que me dio una bronca. Para, no te adelantes, no te adelantes, espera las dos. Espera es que, las dos. Vive vos, enajenado, Tomás algo vi? para el corazón, para no, algo. No. ¿Cómo estás del huevo? ¿Estás bien? No, está no estropeado, no, no, no se hace control. No te haces controles, en serio. Tenemos que ir a caminar no, juntos pará, por ramos, No, eh? no me hablé de eso, yo quiero, ayer yo quiero meterme con Luzu. No, no, hay que ir por ramos a caminar. Y, y, y vos... Pero la estoy preocupado. Hijo. No, es que mi hermano ayer me manda un TikTok de Luzu en donde ellos festejaban que Anto Rocuso los conocía. Y ahí dije, tenemos que ir con esta gente, boludo, tenemos que ir contra estos tipos. O sea, es imposible. Bueno, en un rato vamos a seguir con este tema de Juan Ferquintero porque ya lo empiezan a poner en Tranquilo. duda. No, no, para que le hizo muy mal lo que dijiste. ¿Por recién. qué? Porque se pone mal. O sea, ¿a vos te pone mal Momi Yardina, que es una de las columnistas, salió y dijo, "Confirmo que nos escucha Anto Rocuso." Y a vos te pone mal Loco. ¿Sabés lo que pasa. Si hay una línea que divide el mundo y del otro lado están todos los boludos que ya te nombré y ya no entran. Van todos estos boludos, uh -huh. todos estos que festejan eso, uh -huh. van ahí. Yo bien lejos de la línea, en la otra punta. Nada más me acerco a la línea para escupirlo y decirle no pases. Pero a nosotros no se escucha, no se escucha a él. Y bueno, bueno, pero, pero, pero yo no lo festejo. No, no le, Hay que festejarlo porque hay que, eso que yo festejo si. Si, sí, sí, boludo, si sí, vendo dos palos de mercadería, festejos si... Sí. No, a mí me pone contento sí. que nos escuche Messi, mm. pero no me voy a poner a saltar como hicieron en el Luz. ¿eh? Yo me montón. pongo contento que me escucha la gente vencida, los muchachos de barrio, la gente que necesita escuchar. Pero, sabes que Messi es mm. un vencido? No. Está repodrido sí, también. Es nuestro, es nuestro. ¿Vos está que es nuestro? Sí, sí, está re podrido. Es está re vencido. Está vencido, re vencido, tiene sí. los huevos. Tengo una llen. teoría de que el chabón juega al fútbol porque está totalmente hinchado a las pelotas del resto. No, porque le da laburo a mucha gente. Eh. Es, un, es una empresa increíble. Ahora es feliz, pero ser feliz no quiere decir que no esté vencido. Es vencido y feliz. Está ¿no? vencido. No puede ser vencido y feliz. Sí, pero huevo lleno, fue feliz. al supermercado. Es un hombre que tiene que estar acostado y le tiene que llevar todo, viejo. Abanicado. Voy no. a hacer dos publicidades en este momento Saben, sí. mientras Toscano se sienta seguramente que tuvo una charla bastante acalorada por lo que estábamos escuchando ¿todo bien Marcelito? desde lejos no, eh. me llamó la hermana de Juan Fer Quintero para, decirme, siempre, que, para, decirme, que, para decirme que no sabe dónde está pero siempre, que tiene que la información que le dieron acá es buena siempre pero tiene una relación hermana. así como villa con la hermana que no. Centurión subió una historia con Juanfer ¿me chequean eso por favor? Mientras tanto les quiero contar a todos que hay que renovarse con Bill Ion Automotores, amplia financiación, tomamos tu usado como parte de pago. Visítanos en Garibaldi 496 Temperley. Todas las unidades están disponibles para tu consulta, reserva o compra. Que no te lo saquen, anoten bien, lo voy a pasar dos veces. Envíanos un WhatsApp al 11 49 71 90 90. Renovate con Bill Ion Automotores. Envíanos un WhatsApp. Al 11 49 71 90 90. Deleitate con parrilla San Jorge. Variedad en carnes, entradas, sándwiches. Que no es uh -huh. lo mismo. Eh, Mira, aparecieron las dos. Ahora va la de San Jorge. Nuestros uh -huh. queridos amigos. Ahí está que te tiran uh -huh. sándwiches. Que no es lo mismo que un sándwich. Son Ramones. No. es sándwiches, no es sándwich. Es sándwiches. Es, uh -huh. es uh -huh. Minutas. Hasta salsas, pastas y vino, parrilla San Jorge. Uh -huh. Cuenta también con sugerencias del chef. Acercate a Pereira 191 Ramos Mejía. Uh -huh. O podés pedir también por WhatsApp. Llegando. Solo mensajes. No llamés porque en San Jorge no te dan bola, están haciendo el asado, no te van a poder responder. Sí, WhatsApp. 11 39 23 43 77. 11 39 23 43 77. Podés ver la carta. Eso es interesante también porque muchas veces vos llamás y decís. Che, boludo, ¿qué tenés? Si es una parrilla, ¿qué, qué va a tener? Pan dulce no hay. Claro, hay todo lo que puede llegar a tener. Una parrilla. Entonces, vos lo que tenés gente. que hacer es meterte en el Instagram, que es parrilla San Jorge sanjorge Mejía y ahí podés ver la carta Pereira 191, Ramos Mejía de miércoles a domingo. Eh, Son me... Dos muchachos de primera. Sí. Hernancito de Vilayón, tenés que vender porque lo... no se puede comprar más cero kilómetros, un choreo el patentamiento, todo. Compren usado, renuévense con Hernancito. Y mi amigo de, de la parrilla San Jorge, que las empanadas que va a mandar hoy de, de, tienen que pedir entrada a esas empanadas, son extraordinarias. Dice Infobay alarmas en Racing, Juan Fer Quintero abandonó la concentración de Racing y se perdería la revancha en Avellaneda. ¿Eh? Ah, claro, lo tiene privado Centurión en el Instagram, ah, entonces ¿qué, qué quiere? posiblemente... ¿Por qué? ¿Qué querés? Que muestre que entrena, que se despierte temprano. No, ayer, por ejemplo, estaba comiendo un guiso... Con chorizo mm. colorado, ñoquis, mm. mm. todo, todo lo que podía comer un jugador de fútbol. Total. No, todo lo que puede Bueno, la como... otra vez hice un vivo tomando una botella espirituosa y, y fumando un puchito. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Está bien, un tipo cansado. Centurión es un tipo absolutamente vencido. Absolutamente vencido. Igual el consultorio vencido mm. es para los vencidos que se quieren dejar ayudar. Y. Es el, verdad. El vencido tiene ganas de salir. Y... Ese es el concepto que me encanta para dejar. El vencido ¿Qué? es un tipo que asume su condición de derrotado e intenta ayudarse con los otros vencidos. Porque si pero no, algunos es... me dicen, yo soy feliz, no soy vencido. ¿Qué tiene que ver? Vencido. Hay un montón de situaciones. ¿qué, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No pasa nada, está todo bien. Oh, Muchos problemas en esta mesa. Claro. claro haciendo un programa. Hacemos, está bien, pero qué problema hay ahí. Hay... pasan cosas. Momento, ¿qué pasa? Si pararte, entra Pauli y Ramones. Sí, dale. Mira, Pauli y Ramones, que... aguántelo Ramones. Toscano, pero qué cosas pasan. ¿Qué pasan cosas y entonces para no evitar no, no que no haya... hablante, ¿toscano? Toscano, ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí. ¿Te están operando, Marce? Decilo, porque si sí. no, porque no hablaste tampoco. Me están a llamando a la familia de Quintero y ustedes quieren que no. no Toscano, ¿crees que, que no, hagamos que mierda a alguien acá? No, no. Ah, okay. pero digo, me están llamando la familia de Quintero y no me dejan nada. Quiero tener información. Bueno, anda. Gracias, Paulita, gracias. Igual Luis la Salvador. comida todavía no vino, quédate tranquilo. Una y pico está la parrilla bueno, no, de San Jorge. Yo no, no hable nada de la comida. La es parrilla la. de San Jorge viene una y pico, muchachos. Los miércoles acá se come parrilla. Sigue la gente copándose con la fake news. Muy mirá Tommy mi Dávila, mirá Tommy mi Dávila en este momento ni de agarrando el celular diciendo, che, boludo, no sé qué está pasando. Bueno, vino durante la hermana de Didi Ramón. ¿eh? ¿Estás ¿eh? mostrando lo que pasa durante el corte? Sí, durante el corte de F12. No. Y están ahí chequeándose de la información. Che, ¿podemos chequearlo eso, chicos? ¿Puede alguno entrar a ESPN si están hablando lo de Juan Ferquintero? Toma mate, pues te Pablo. Claro, el mate, pez, mate te, te aniquila, te boludo. Mate. El mate Nayunas, te ayunas, te Pablo no hace eso. Escúchame, pero ¿cómo van a mostrar lo que hacen durante el corte? Claro, durante el corte agarraron el Twitter, empezaron que Juan Ferquintero dejaba la práctica, boludo. Les, sí. les cambió todo. Infobae, en realidad uh -huh. es Jame 614014934 que se pone uh -huh. Infobae, la foto de Infobae, sí. y dice... Alarmas en Racing, Juan Fer Quintero abandonó la concentración y mm -hmm. se perdería la revancha en Avellaneda. Pese a las ganas del colombiano, una fuerte discusión con Gago habría sido el detonante. Sí. Y bueno, pero hay que, hay que chequearlo, muchachos. Ahí está Toscano yendo a choquear la información. Juan Quintero se perdería el partido de hoy frente a Boca. Lo confirma Jorge Rial, eh. No, Jorge Real, no, Jorge Real. Se confirma que Juan Fer Quintero baja para el match de hoy ante Boca. La razón sería una fuerte discusión con Tagliamonte. Paula, ¿Cómo? ¿qué opinás al respecto? Paula. ¿Qué te genera que Juan Ferquintero se pierda la revancha frente a Boca, uh -huh. que esté en duda, que uh -huh. aparentemente haya ido a comprar chupetines o tuvo un problema y dejó la concentración? Qué garrón, ¿no? Me encanta. Me encanta ya me encanta para Jotinelli. Sí, sí, qué garrón. ¿Qué, ¿Qué opinas, Paulita? De, de... ¿Qué quieren que diga? ¿Pero vos sabés que hoy juega sin Boca? ¿Por qué no, boludo? ¿Cuánto está el si soy dólar? Una familia futbolera. Sí, bueno, pero no, 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 no me gusta. ¿Cuánto ¿no? está el dólar? ¿Por, ¿por está el qué dólar? la tipografía es tan mala, boludo? No, no sé qué pasó. Ahora lo vamos a agarrar el cogote al diseñador y. No, 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 pero un problema con, sí, con siempre el Siempre hay tipo. problema, chaca, es muy difícil. ¿Sabes que tengo una gana de pegarme un tiro en las piernas con una no, 38? No, 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 quedarme no. rengo y ponerme un muñón que tire balas. No, no Y no, ir tanto. por la calle apuntando a todos los hijos de mi puta. Porque es todo problemático de que empezamos este problema. No, no podemos solucionar nada. Yo no bueno, puedo. Yo me hago cargo del tema de la, la tipografía. Las fue. páginas de Miami están confirmando que Juan Ferquintero se fue de Racing y lo están esperando en la Florida para firmar con el Inter Miami. Mm. Ay, no quiero estar. Y bueno. Y, bueno. ¿Y qué opinas vos? Sí. Muy bien, el Inter Miami. Sí. ¿Es un equipo bueno. de fútbol? Sí, camisita rosa. Exacto. Yo lo único que quiero es ir a la escogida. qué juega? De... Está la remerita. Y... Sí, y Beckham. Moe... No, Beckham no juega, Pauli. Ah, Beckham no juega. No. Está no. <laughs> bien. Eh, bueno, ¿cómo Bueno, acá dicen que lo confirma Coroniti. Eh, acaban de informar que Juan Fernando Quindero abandonó la concentración porque andaba con antojo de algo dulce. Sí. Ay, yo también. Sí. Chaca, si vas a hacer señas, decíselo porque. Al, sabes... micrófono, Pauli, porfio, al micrófono, Pablo y al micrófono. Eh, la verdad es que esta situación es desesperante. Juan Ferquintero Quintero no llegaría al partido Raz in Boca. Yo me quedé con ganas de hablar del tema de Estudiantes. Todavía no lo tocamos. Y son la... Quedan eh, tres horas de programa. Eh, todos los medios están a favor de Estudiantes de la Plata. No sé si es porque los compra Verón o lo que sea, pero hay una ideología a favor de Estudiantes de la Plata y estoy muy enojado porque ayer perdieron en la suya. Gracias a Gabriel Solorzano que se hace socio adelante del canal, que no sabemos para qué sirve, pero se lo agradecemos de todo corazón. Lo mismo a Nacho, gracias a Leandro Romero que dona 500 pesos en el super chat. Dice, ¿cómo están muchachos? Les comento que tengo un principio de ludopatía con las apuestas deportivas sí. estoy tratando de dejarlas. Ya perdí más de 100 lucas, Mi, me no autorrestringí de no Bet 3.65. 3, eh... 5. No sirve, viejo dice deviene una camada de ludópatas con tan... se viene me imagino sí. decir con tanta eh, publicidad Sí, es verdad y nosotros obviamente que combatimos todo eso Valentín mm -hmm. bobadilla que dona 500 pesos y dice pobre disfrutantes de la garcha que debe tener que ver con lo que acaba de comentar el juego Chaca. es muy malo por eso acá erróneamente erróneamente nos hacemos la voz lo, lo, ¿viste? Lo, lo más papita que el Papa, no tenemos mango y no aceptamos publicidad deportiva. De Tommy Davila llegó a la cancha de Racing 6:45 de la mañana. mirá lo que me escribió el tipo de puta, una biblia. 6:45 de la mañana subió una foto en la cancha de Racing. ¿Po 6:45 con... de la mañana. ¿Puedes esto? ¿Puedes tolerar que un tipo te escriba tanto que no conoces? ¿Puedes tolerar esto? No, pará, pará, no te sembré. A este hijo de puta. No, no, pará, no empecé. A ver, a ver, a ver. ¿Puedes tolerar que te escriban todo esto? Yo puedo leer todo esto. Ay, pero Quiero ver qué te sí. mandaron. No, ahora es Twitter. Porque mi, hoy di alta al Twitter porque no lo tenía instalado, porque se me rompió esta mierda de teléfono. Puedes escribirme. En Instagram tanto, pasa, este. A a sí. Tengo que no no, no, no lo insultes. Pero no lo insultes. hay tipos que me mandan cuatro audios. Este me escribe toda su vida. Pero no la quiero... puta madre. De... No, 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 resumime es que eso. sos una pelotudo. Poneme, soy un pelotudo. Te escribo porque no me da la cabeza. Y yo ahí te respondo. Pará, no te enojes El otro día te enojaste con el pie de las hamburguesas. ¿Qué te está poniendo? ¿Qué te está pasando? Emiliano? ¿Algo importante o solamente.? No, uno que, que hable de las Malvinas. Sí, boludo. Ya sabemos. ¿Qué te pensás, pelotudo? Ni le voy a contestar, hijo de mil puta, anda a escribir a tu hermana. No. Están todos boludos estos tipos. ¿Qué le pasa al Tano Santarciero? Yo no soy También te escribe el Tano. No, está en Twitter le <laughs> buscaron que no sé. Ay, ¿qué dice la gente, Hoy ¿no? voy a la radio, Tano, qué sé yo. Eh, mi querido, soy Julián de Villacrespo, Vencido. Totalmente vencido. Uy, amigo no eh, hago miniflete, no tengo nada de la uva. Ah, de las eres. Se me traían poner Factura, una, todo choreado. Factura, todo, cuando laguraban en el corral. Se pasa el chivo solo. Ya sola. sé quiénes, no, no, no. Se pasa el chivo solo. Un sola, beso, eh. amigo, pero no, me tenés que dar guita sí, para que ya yo ya te nombre a que joder. Tengo un pibe. en la labura 20 años. Está llorando, eh. Una hija de 15. Parece que se compró el curso, 5 mil dólares de Iván a Nadal, me usó la tarjeta. Este es un crack. No me digas. Y 12 horas, loco. Acá en la Patagonia. Uh, boludo. Viento, frío, nieve. ¿Dónde y... está? En la Patagonia. Obviamente, no, no, pues, señor, no, tenés, no tenés. Esto hay que analizarlo. Escuchá, boludo. El, la piba le gastó la tarjeta. 5.000 mil dólares. El curso Iván a Nadal. Yo tengo la solución para esto. No, 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 no porque juega que ir, a cancelar él no, no, él, no, 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 lo tiene que decir Él tiene porque... que hacer una excursión a, ver, a, ver, a, ver, a, ver, a un glaciar solo Y si tiene una mascota, llevársela con él No, no me gusta que des esos consejos un Una botella de whisky, un sí. algún fierro, algo que tiene un 22, matagato, un 38, una 45, una Glock, lo que tenga sí. Tomarse todo el whisky, abrazar al perro y pegarle 20 tiros al barco donde esté que se hunde y se terminó y es feliz por vida. Ahora en otro, cómo es en el otro tema a del feliz? curso de Ivana Porque Nadal. Que si se gasta algo es que no hay que dejar guita a los hijos. Acá me dicen Ivana Nadal lanzó sí, un curso pero de cinco mil dólares. Escucha boludo el curso de Ivana Nadal es de amor propio. Pero qué amor propio. Es un curso de amor propio, amor propio? Si nací, por zoom. Amor que... propio domingo primero de agosto 17 horas cupos limitados curso de amor propio. No se soporta más. Hay que terminar con esto, boludo. Nos tenemos hay que, que, que irse matar a todo. otra vida. La... En hay... otra vida para hay, hay que... mí Emiliano, pero Hagamos un pacto, un pacto. Y, 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 y terminemos con la humanidad, boludo. Si tu hija te dice, papá, viste que el otro día no te pude ir a saludar, es porque estaba por suma haciendo un curso de amor propio con Ivana Nadal. ¿Vos qué le decís? Que yo en esta vida no... Algo mal Le tengo que decir que... que... Que le pido disculpas porque haya llegado a eso. Que le pido disculpas que, como padre, algo mal hice para que ella haga. Sí. Es peligrosa esta era con el, con el tema de los. Que de yo, los ojalá cursos. que en otra sí. vida. ¿Por qué? Y porque en Instagram estás un poquito y está curso de, curso, 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 porque es la manera de que los, eh, los empresarios, los emprendedores, sí. perdón, emprendedores, uh -huh. agarren más dinero. Bueno, pero también hay el curso de relatos, si vos... de periodismo deportivo, hay curso de todo sí bueno pero ahora se hace curso por todo curso desde una vela hasta eh curso qué invento, de todo. Qué invento. como Loli Fans y esas cosas para, que también te son invitadas para, para mí el problema no es el curso sino este caso mm. es que si vos ah, con todo respeto lo digo ¿no? Porque Ivana me parece una, una buena chica no no es buena chica si estás no, no perdón no te no, quedó no, el curso de plomero no, no, gasista no albanil de mecánico dejala, dejala, dejala que hoy salimos bendita Déjala ver un curso cinco mil dólares de amor propio bueno, de verdad, estás tomando, quiere, está tomando la bocha, sociedad eh, estúpida. No, amor propio al, a Washington, al billete, al de Cara Gran. ¿Sabés que yo... A mí me parece grave de verdad, eh? Yo combatí. Para Chaca, pero déjala de hablar, déjala de hablar porque sí, le va a pegar y van a nadar, me interesa este tema. Ah, vos querés que mi familia haya quilombo, vos Ah, ¿vos, querés, que vos la querés traer a tu hermana, pero no la dejes. Pero de vos que sos bueno, la paloma de la ¿no paz, no? a, a mi papá le va a dar un, un infarto y Bueno, Dejalo, ¿no? pobre hombre, que se ponga un se Pauli desarrolle, pues me interesa la opinión. Esta chica está mal de la cabeza. Bueno, es, es sencillo. No, eh, da mensajes equivocados. No se olviden que en el tema, eh, con, en el momento de la pandemia, que había dicho que eso no era, que la pandemia no era real, sí. que era, que se sanaba con amor, y con el positividad, la pandemia. No, pero había dicho no. una palabra que como que la asoció con otra cosa, que voy a decir. ¿Qué? Plandemia. No, no 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 era otra palabra como que sí. viste venía de algo que decía no no tiene nada que ver esta palabra es una con chica la otra. que se cree su propio discurso eso es lo peligroso no solamente también. eso se cree su propio discurso y gana plata le dijimos a Ivana Nadal que eso no está bien de la cabeza eh, nosotros en esta mesa si nos revisan los bolsillos juntamos un kilo de clonazepam imagínate cómo estará Ivana Nadal porque acá entre los cuatro que tenemos nosotros también ¿no? Para sí, decir, nosotros, Iván, no yo creo que el cerebro a mí a lo le mando años un, un saludo, Ivana Nadal, que bueno está cobrando mil dólares un curso Amor Propio. <laughs> me gustaría saber, básicamente, vos entras al curso y decís: ¿qué, ¿Qué onda? ¿Me tengo que querer un poco más? ¿Cómo sería cómo sería el curso? Está lleno de frases hechas, eh, lo que siento de esos cursos de, de sí. auto. Primero, Mira, te voy a leer una frase que me parece muy interesante y que resume un poco todo esto. Sí. Es una nota del 2021 que dice: Hola, amorcitos, ¿cómo andan? Espero que estén muy bien. Quería compartir una noticia que me tiene muy emocionada. Vamos a estar teniendo esa charla tan ansiada vía zoom con nuestras herramientas de amor propio. Quiero darles las mías y escucharlos a ustedes. Más que nada es generar conciencia de la unión que existe a partir de experimentar las mismas cosas. Algo que es muy claro, ¿no? Mm. Es, que, una, no, es no sé, un campamento. Hasta, hasta ahora no arrancó. No. A ver, aguanta. Todos venimos a trabajar más o menos de lo mismo. Podemos generar más fuerza interior para esos momentos que nos sacan fácil de nuestro centro. No dijo nada. Eh, no no, no dijo por nada. Ahí dijo algo y es tan profundo que no llega a entender. No no no, 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 no dijo nada. No, yo creo que nosotros no estamos capacitados no, para entender no. a Iván Nadal. ¿Cómo no vamos a estar capacitados para bueno, entender pienso a Iván yo, a Nadal? Pienso yo. Pablo, no Pablo. dijo nada. Pienso dijo compartir, compartir experiencia. Puedes compartir cualquier experiencia. No dijo nada, habló de una generalidad. Hasta ahora no habló de di, nada en me específico. Dicen, Paula tiene razón. Ivana Nadal. Es peligrosa, capta gente vulnerable, le lava la cabeza, está metida en una Lo que pasa Paula es que, eh, lo que, lo que una pasa respuesta es que... De, en las redes de la gente, que, que seguramente que debe haber sido Paule, que le escribió en el 2021 y le puso, ¿cómo le gusta chorear a la estartalada esta? Amor propio es predicar sin cobrar entrada. Esta chica pertenece al telar de la abundancia. Ya tendría que haber una ley contra este tipo de gente que está, juega con la salud de la gente. Le lavan el cerebro a estas sectas naturistas y las entrenan para Manda. captar más gente. Oh, me un montón, no, 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 me no. Un montón. Está es, perfecto. Es una ¿Quién laburante, dijo eso? No, es una laburante. Que... ¿Quién, es una, ¿Quién laburante? es una laburante, Pablo? Antes, cuando no existían las redes sociales, uh -huh. eh, yo no sé si ustedes, yo en los 90 salía a caminar y estaba lleno de sectas, de estos tipos que te, te daban eh, folletos, cosas uh -huh. y que, y, y, y sí le llenaban a la gente la cabeza de un montón de, de cosas espirituales. Se aprovechan hoy, de la esto, Y se aprovechan de la depresión, porque mm -hmm. te dicen exactamente las mismas palabras que vos querés escuchar. Le quiero poner un poco, un segundito más profundo, y yo creo que hay mucha gente que salió de la televisión o de los medios de comunicación que está pasando una crisis muy, muy grande por la presión que esto generan Y yo a, a Ivana Nadal hoy eh, la tomo como victimaria, pero también la tomo como víctima, ¿eh? Él le explotó la cabeza, una piba muy pendeja, tenía 18 años y ahora está creyendo que puede hacer plata con cualquier cosa. Y es lo mismo que dice Pablo con respecto a las apuestas deportivas. Un límite tenés que tener como humano. Un solo límite. Sí, pero nosotros pero hacemos idea. todo bien la y no vida. tenemos un mango, no nos mira a nadie, estoy repodrido de hacer así. La invitación ahí van a nadar y va a venir justo la semana que ah. viene a hablar de ¿A su vida. ¿A curso? qué va a venir? ¿A y va a venir, a ti, lamentablemente qué no, no va a poder ser porque seguramente cuando le llegue todo esto. Vamos a seguir escuchando un rato más a los vencidos. A ver. Dale. Hola muchachos, ¿cómo está? Es un mensaje para Emi, a ver qué consejo me da. Soy un hombre vencido, no puedo resistirme al morfi. La verdad que estoy como 20 kilos arriba y cada vez que intento hacer dieta no puedo. Eh, me frustro porque tengo que comer lechuguita y, y me quedo con hambre. Después muero por un Chebusán de Milanesa. Así que que me dé un consejo el Igual 20 kilos no es tanto, tranquilo. No, soltá la rienda, andate a 200 kilos y morí infartado, pero comer es lo más lindo que hay. Basta de esos boludos que sufren en esta... Pará, hacés este balance. Sí. Para lo único que vos querés estar flaco y todo es para coger. Sí. Vos, gordo querido, si podés coger aunque sea una domina, ya está. si esa te dan bola así como está, seguí comiendo. O sea, te cierra Porque la vos sos feliz, sí. En la otra vida, no sé qué vas a hacer. En esta vida vos tenés que comer... Y los boludos que se cuidan y se mueren sin comer lo que comemos nosotros. Emiliano, eh, ¿vos estás diciendo que vos querés estar flaco solamente para gustarle al sexo femenino? Sí, para poner. Para verte el miembro primero que te sentís importante y después para ir. Para, ah, allá. pero yo Pero para nada más. Yo estoy absolutamente de acuerdo. ¿eh? ¿Y ¿Qué? para qué crees que nada? Yo nací para comer, para coger y para putear y para ver arriba. ¿Vos también? Sí, claro. Yo dije en las historias hoy que a mí me gustaba estar más uh. gordo y tener el pelo, pelo sucio, feo. Sí. Si no, no me aceptaban o sea, en la sociedad. No. Vos pensás que yo era metalero Entonces de origen. Ustedes tienen que hacer el curso de Ivana Nadal, porque ustedes no tienen no, amor propio. ¿Cómo no tiene amor propio? Yo estoy para hacer el cursito Si voy es Ivana. para querer le levantarme a Ivana Nadal. No, ustedes se tienen le ustedes le que levantar. Le no que escucho gustan. un carajo lo que dice y por atrás digo, Ivana no me puede, clase particulares que no entendí. Ivana, ¿qué pasa si te deposito mil más? ¿Qué pasa? Hay clase personalizada con la rasta esa que tenés que te la dejo en pelo lacio. Yeah. Paula, vos te haces la canchera y todo esto que el otro, pero un tipo gordo, desgreñado. Con a mí me pedo, gusta un viendo... tipo a mí me gusta un tipo vivido. ¿eh? Está bien, vivido, vivido lo que vos quieras, pero un tipo que no se puede ni vestir. ¿Qué significa un no, tipo no, no. vivido? No, un tipo vivido, la mina con experiencia, un tipo un que no quiera? Para nada. Ah, ese boludo de gran hermano que era lindo, que las mujeres decían qué lindo, que un pelotudo. Para abuelo, el salteño es buen Es pib. un pelotudo. No, 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 la, pero se dormía de parado, viene una mina y el boludo se toca no. la paz, se mira, él al espejo y la mina se tiene que meter A mí me un gusta consolador. El tipo que se quiere Dejate ver de lindo. Joder con esos boludos. El tipo que se quiere ver lindo es. Lindo. Paula, la gente pregunta si estás soltera. Si sí, estoy soltera. Ah, cagones, escríbanle a ella, a ver, no vengan aquí bueno. a nosotros. para puedo dame, aprovechar dame, a también? agradecerle a Cris que me trajo un ramo de rosas re lindo. Pero la, qué puto, ¿Qué, qué actitud de pelo. Tú? Es pará, vos es un chido. romántico. Sí. Agastaguita, ah, sí. sí. regalale un coche, y y boludo. Y no la bolsita, ¿no? bolsita, pero me dijeron que había bombones. Ahora. Escuchame una nosotros. cosa, pará, pues me interesa este tema. Porque esto, esto lo, lo, lo pasan, al conductor no le avisan de estas cosas. O sea, vino un chabón, leíste la dirección. Sí, o sea, no. eso. ya sabe, sí. ya sabemos que le dio la dirección a un pibe que vino con un ramo de rosas lo el pibe se aseguró dónde estábamos parando en este momento o cambiamos la locación o la semana que viene no no, viene no lo voy a dar enero. más pasa que yo pensé que no pensé que no iba a ser real pensé que iba a ser no cuando te mando te, sí. chocolate, de chocolate de flores en la dirección dije, no. de la casa de los simpson mira no mandemos acá no, esos no, no y te mandó el chabón a... un ramo de rosas un ramo de rosas. ¿Estás acá enorme? el ramo de rosas? Sí, que, traelo, la Fede a ver. le podemos decir. A ver, Fede, tráeme el ramo de rosas. Trae lo que ahora lo revendé. Y los chocolates también que tengo hambre. También. Esas son las no, cosas. No, pero primero tenés que comer parrillada, ¿no? Comás también. el postre primero. ¿eh? Esas son las cosas que hace mi papá, por ejemplo, y Está me revientan clara, muchísimo. Bien. Me revientan porque te educaron así a vos que para levantarte te tienen que dar un ramo de rosas, que tiene no. que estar bien vestido, que se tiene que poner perfume, que esto que el otro. Y yo por eso hoy tengo este corte de bala, así, este corte sí, así, muy, muy. este arito. Es que yo no sé qué esta, película viste en esta nuestra casa. Pero estás totalmente Uy, es un que venga la, la madre el padre a mí si hay algo que no me gusta es el hombre obvio mm. que te quiere conquistar qué Ese, esa palabra de hay que conquistar este a la boludo. mujer me parece espantosa le quiero mandar un saludo a Tolondroque y aparte te quiero preguntar qué tiene que tener un pibe del chat hay 6800 hombres en este momento Ay, mire, mire, mire. puede haber alguna chica también Mirá, Mira lo que le mandó, boludo. Este ¿cuántos, Pero ¿cuántos no, puso no, la, no sé. Mirá dónde, dónde lo puso. Para qué soy tarada. Ay, Ay, ¿Cuánto ahí, vale ahí. eso? Ahí está. Es un boludo. Qué boludazo. ¿Por qué no la llevó a Morfá? Qué si te, boludo. Este, este, decirle que querés ir a comer y pediste todo lo más caro: pulpo a la gallega de entrada. ¿Cómo se llama Cristian? A ver y, si y tiene para ahí con una tarjetita que ¿Podemos, ¿No, ¿no mandemos al, al frente al pibe sin dar el nombre y el apellido? El la no, no, el apellido no sé ah. de, 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 ¿Cristian no, se llama? No, no, no me acuerdo el apellido el nombre tampoco eh, Cristian, Cristian, Cristian bueno, gracias por ser como Pablo. sos bueno, Cristian, Chris. yo te agradezco lo, lo primer, ahí, ahí voy Fede, ahí voy lo primero que quiero decir a Cristian es que si tiene 100 lucas para mandar semejante ramo semejante uh -huh. corona semejante palma ¿Por qué no ponen este programa? Claro. Porque es un pajín. Exactamente. Porque es un pajín. Paula, yo. 30 lucas me dicen que vale vos eso. Sos la, vos sos la piba, no 30 lucas vale. Más inteligente no que conozco junto acá, con boludo. mi novia. Sos la, la mina más inteligente que conozco junto con mi novia. No puedes no interpretar que el tipo lo manda de jeropa esto. El tipo lo manda de jeropa con todo el cariño del mundo y todo ese método. A mí me parece que a mi papá yo lo adoro también. Pero un tipo que combina el zapato con la malla del reloj. Dale, flaco, no me jodas. Beto me dice que no, vale mí... 15 Lucrecia, Vale eso. Para mí vale más de 15 lucas. No, Ay, vale no, más, chicos, dale, Vale más de 15 lucas. hay una, do, una docena de rosa. Para Roca. mí vale más. Cristo, repusiste. ¿Hay una docena? Aparte le pone, no gracias ¿Selio? por ser como sos. Pará, chabón, si ni la conoces. ¿Qué sabés cómo es? Mátale. Soy transparente, Mátale. Pablo. No Mátalo. Mátalo, Pará, chabón. Mátalo. Emi, por favor. No sé quién es, tiene que venir ¿Qué acá. es eso, Cristianú? Pará, Es un atrevido. Chabón. Aparte sos un maleducado. Si vos mandás algo acá, me tenés que mandar primero algo a mí, guita, camiseta de fútbol, a Pablo. Una publicidad, publicidad. Ahí, ponés guita y después podés hacer eso. Ahora, por puentear, me vas a te voy a decir algo. Sí. Cristianú, te voy a decir algo. Cristianú. No, decile Cristian. <laughs> Esas flores me las voy a llevar porque las tengo que regalar yo. Sí, no tenemos más. ¿A quién no? se las tenés que regalar? <ríe> <padre>. <ríe> sí, 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 te tengo que queda bien. Yo tengo que quedar bien, pero no tengo plata. Ah, entonces vos también regalás flores. No, no, no. Loco, no, no, como un buen gesto, un buen gesto es bro. de Bobby, Pablo. Sí. Es de Bobby regalar flores. Yo, mi, mi papá es espectacular, un doctor sea, nato, pero... pero no puede regalar todo el tiempo flores. Sí, no, no se puede. Pero regalar, la, la destinataria va a decir, loco, este chabón se puso. No, no, no. Le saco Pablo, la tarjeta, le pongo Pablo y se saca. ¿Sabes cuándo llega con flores? ¿Sabes cuándo llega con flores? ¿Cuándo? ¿Cuándo metiste los cuadernos, Pablo? Déjame uh, de joder. Es verdad, es verdad. En serio, dejémonos de joder, digamos las bueno, cosas como son, también, no mintamos También es antiguo, porque yo lo vi, por ejemplo, a Toscano hacer cagada y no eran flores. ¿Qué era? Y... Toscano regaló coches. Sí. Por mandarse cagada. Sí. Una no, vez tenía una bludo. colección de roles, la tuvo que pagar de nuevo, se la secuestraron. Yo tengo dos teorías. A una a es que no es este pibe mandó las flores mm. como anzuelo mm. Y la semana que viene nos prende fuego el estudio. Mm. Es la opción que Oye, pone estoy analizando Chicos, en este ¿No momento? puede haber hombres que den un gesto desinteresado? No. No, desinteresado no, el pibe te quiere no, que no, sea no, no, desinteresado. No, venga, no, aparece y van a No, no. No, no, pero, Pará, digo, ¿pero vos por qué crees pues... que lo hizo el pibe. ¿Por qué crees que lo hizo? No, el pibe no es un pibe que me está todo el tiempo hablando, 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 hablando. Es que bueno. pibe... eh, nada. Me ¿pero quiso ¿vos qué regalar esto. ¿Qué crees esto. ¿Es ¿qué creés es que quiere ese gente pibe que que con vos? Que hay gente que le gusta demostrar afecto, porque de verdad, Pablo, somos a, a, hay un montón de mensajes que nos dicen que nos acompañamos, que le sacamos una sonrisa sí. cuando están mal. Mm. Bueno, eh, podemos ser eh, personas especiales Paula, dentro no. de un momento. Paula, te vida? están hablando tres hombres que encima son tres hombres vencidos que te van a guita, decir Hay que verdad? trasladarlo en guita, ¿no? El es afecto. Este ¿Qué? no para de pensar. Yo en... quiero ganar guita, viejo. Ustedes me dijeron que acá íbamos a ganar guita, que yo tenía que largar todo mi, todo lo que hago, todo el trabajo que doy. Eh, la única manera que yo pueda perdonar a Cristian. Ah, ¿lo mataste directamente? Yo quiero una no, camiseta no. De fútbol, es aquí. que mm. el tipo haya puesto plata para la colecta. Quiero que mande el comprobante. No puso, ¿qué le importa? No, de las 18 coger. horas que se lo mande a Paula el comprobante. Ay, ¿cómo va? No. Demostrando, demostrando. Que el pibe manda flores, pero cuando se la tuvo que jugar por el hospital de niños se la jugó. Qué bien, qué aprieta. Si no es un Jeropa, no, es lo mejor que es un recontra lo... Jeropa. Qué apriete de lujo. Es fantástico, fantástico. Qué apriete, mira el boludo está aprieta? diciendo no, mira. ¿Saben qué es lindo de un hombre? ¿Qué? Su ocurrencia. ¿Y qué se le ocurrió? ¿Te bloqueó? No. Pero si, ese. si no, 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 no estoy hablando por esto. No, 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 no es ocurrente, mandarle. A nadie flores. le gusta un, un, un hombre ocurrente. Un hombre ocurrente no que, que no tiene pequen. un sope, no le dan bola a nadie. Totalmente. Un ocurrente nadie. fletero no le dan pelota. Paula, ¿Ah, no? No, no. no, no, Paula, no tenés que, Paula, tenés no que. Tenés, tenés que tener guita ser y facha. facha, si no te dan bola. A las mujeres les interesa la plata. Les interesa la mayoría. Después vos podés cruzarte con excepciones, muy pequeñas excepciones, pero a las mujeres les interesa tener. Estabilidad económica. Si no tienen estabilidad económica se siente que no están seguras. Y está bien, porque ellas son gestantes. Ya que lo peor es que este es Cristian Bragarni y la semana que viene nos caga bien atrompada <laughs> Esto es un mensaje mafioso. Y podría ser una carta bomba. Cristian, tomo este mensaje como mafioso. Mm. Te voy a ir a denunciar a la 42. ¿Cuál es la 42 la de Matadero. Matadero. la de Chicago? Sí, la barra la barra de Chicago. La de Chicago. Te manda a ver. Mm. Cristian, eh, te pido perdón. Cristian, voy a ir a hacer ¿Tien? una denuncia pública, voy a mostrar <laughs> no, acá pobre, que, te, que te estoy... De... Es un montón, el pibe mandó no, el flores tipo, y... No, la próxima vez... Queremos... No, mina no, a pero están, yo no les cuento más nah, nada. a ustedes. Pero no estamos hablando de la pesca. No, yo no sí. les cuento más nada. No sabemos quién es muy bien, muchachos, pero lo malo es que no pusiste guita para los pitadillos. No, no, me... capaz que sí, capaz que manda. Y, que y que no sí. me sí. regalaste a nada a mí, ¿eh? Cristian, capaz que manda el comprobante. Porque Acá somos muchos, no hacemos nada con las flores. Me tiene mal eso. Hasta que se coman. Me tiene muy mal. Che, quiero seguir escuchando a Hombres Vencidos porque nos quedamos con Ivana Nadal y, y me parece malo que lo hay. que le está pasando a la gente de un rato voy a mostrar la historia que subió Juan Fer Quintero. No hay que se ve que le dijeron, che, boludo, te escapaste de la concentración, pasó algo. Y el pibe tuvo, no tuvo que salir a jugar, boludo. Y no yo, me no, jodas, ¿sí, es verdad. Tengo un problema, Juan Fer. Tengo un no problema. Joda, Escucha, Hola muchachos, buen día. Un saludo para todos ahí. Yo no sé si estoy en un problema o en algo bueno. Eh, mi mamá es fanática de Coroniti. Así Problema. Que, hay que tengo que analizar si es algo bueno o algo malo y propongo que se armen los diez mandamientos del hombre vencido. Un abrazo a todos, aguante River y a los borrachos del tablón. Ah, bueno, Vamos vale, vale, vale. la barra de River, no, si no pero no es, no, no es, él la dice. Ah, hincha, lo a los que... borrachos del tablón. ¿Estás eh, para jugar con la madre? No. Sí, a ver. Es que... No, no sé, no tengo ¿Qué nada. ¿Qué mal de foto, no, no sé. viejo? No, no. Boludo, qué la... foto. Propiedades propiedad quiero. ¿Qué foto quiero? Que cocine berenjena a la parmesana. Que me haga un pollo a la madre. le sale otra vez? cuadrillé. Quiero que tenga cinco o seis departamentos y en la costa también, en cada lugar donde yo quiero ir. Ve la madre, boludo. ¿Cómo le sacé foto a un pibe? No, foto no. Ya, ¿Eh? ya hay foto, hay ah, foto, hay foto. Pero, hay foto. Entonces, pero Mará, si está ofrecido. Si es está joven. ofreciendo la madre que manda una foto. No, yo que siga no. Que sigue escribiendo nunca la gente. Y tampoco mando foto de mi pija, la tienen que ver en vivo a lo que piden. Está lleno de boludos pidiendo fotos. ¿Cómo? Hay chabones que te piden no, foto? No, y a una boluda que la bloquea, ahí yo me cito con la foto. Yo que ni te doy bola, no mando foto y no voy a mandar nunca fotos. Empericate en, bueno. en tu casa con una de plástico. Coroniti es lava volcánica, boludo. Pero sí. me tienen por La pisás y vos explota. Pensás? Vos sabés que hay una mira que me decía, mandame foto ¿Está porque. Buena? Se manda? <laughs> Yo le doy a, 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 a mi amigo el zurdo, como una peluca, pero no importa. El tema es el siguiente. Eh, es pensé una falta era, de respeto. Pensé que era un stream de fútbol este. Es una sí, falta sí. de respeto, Basta es un abuso, fútbol, es, un abuso es un abuso, me, se, a me abusaron, me acosaron. Escúchame, pero manera, no hay ningún tipo de posibilidad que sea un entrerriano que te quiso hacer una joda para no porque, extorsionarte. No sé, me mandaba fotos, esa que vos la ves y se desaparece. Y era, una y mujer. era ella, la misma del perfil. Pero no sé qué carajo quiere ver mi pija. Emi, vos pues, entendés no la cabeza del apretador, que él, antes de pensar que te pedía una foto de la chota, ella pensó que era un entrerreano que te quería sacar guita por la foto sí. y por la foto y extorsionarte. El guita, pensamiento no me del apretador lo tiene internalizado. Está, está bien, porque hay gente es. que extorsiona, pero yo nunca en mi vida pedí y mandé foto porno. A mí, yo soy un hombre de bar, soy un hombre de restaurante. Soy un hombre de... No sé por qué no te creo. Denunciado en la frente. Marcelo Cardoso se va bañado también, es el segundo. 11, Hijo de puta, 38, tómatela. 16, 81, 15. 11, 38, 16, 81, 15. Consultorio vencido, eh, nos mandan audios no más allá de 30, 40 segundos. Tenemos un montón, los vamos a seguir poniendo al aire, los queremos debatir. Los queremos escuchar a todos los vencidos, en este caso... Al muchacho que bueno, la si madre acepto, está enamorada si anda de mi de... Yo, a Mi mamá este... te quiere mucho también. Buen día a todos chicos, ¿cómo andan? Este, nada, le quería consultar sobre un tema que está sucediendo en mi grupo de amigos. Este, el sábado fue mi cumpleaños, fuimos a un boliche, no voy a decir el nombre, y un amigo mío tenía pensado, ya mentalizado, fue al boliche en, en estar con una de las chicas que sabía que iba. Y al sacarla a bailar, mi amigo estaba en un estado de, de ebriedad, digamos, excesivo, y la chica lo terminó despachando este, mi amigo hoy en día se consiguió un tipo vencido se cree que la vida le dio la espalda es él, no Puedo es el amigo es él. un consejo para él, es que él. se llama Alejo es él. Este, para que lo puedan ayudar es él, no es Alejo ¿No? no es grave eso, no, no le dio grave una no. mina, por no. favor. No me falten el respeto, vamos a estar Vos tenés problemas todo? de verdad, y, y esto pibes. Qué te... boludo, anda y cogete al lado, lo mismo. Distinto, no no le dio vuelo a una. ¿Cómo un tipo está vencido? por no le dio vuelo. Una boluda. mina en un boliche? Ahí pe... ese, ese háganle pero una cama, hátenlo el... ahí, déjenlo un día guardado Él sin dijo... comida y sin. Nada. Aparte, dijo: No, voy a el nombre de boliche pero pará, pero boludo. Está qué, y... qué bien, boliche. Boliche. igual no lo demos, porque si no nos regalan mesa VIP, no vamos a ir a ninguno. Él dijo que la mina lo descartó porque estaba borracho. Saliste ganando, flaco. Saliste no podés a... encarar borracho, Saliste ¿viste? A... que tomás coraje. Andá, yo tomo agua y tengo huevo. para no te enojes con la gente. Te y voy a pedir. Borracho, por favor, a la mina, no es serio. Bien. Quiero que pónganme No se encara borracho. Tenés que encararse después de conquistarla, emborracharse junto y terminar. En, en este momento tenemos. 3200 200, me gusta, que es lo que tuvo una vuelta, Brian Sarmiento. Dale, y... ¿Por qué orinaste? No no, 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 lo orino, en serio, una vez Brian Pero Sarmiento, siempre, 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 vos sabés que tuvo, tu, tuvo 3, 3.200 me gusta, como estamos teniendo nosotros, no y pasa. se puso tan contento que empezó a decir todo el tiempo, estamos activos, estamos activos, estamos activos, estamos activos, se puso unos anteojos así. Pero no y, es culpa de y ahí él. creo que llegó a 3.300, no 3.400. No no tiene razón, Emi, de... no es culpa, culpa de... de la gente que empezó a hacer todo eso. ¿Qué cosa? Empezó a escuchar, es culpa de la gente. 72, sí. 73 está aumentando día a día, como era el, el porcentaje de subnormalismo, deforestación mental del pueblo, de la población mundial. El pela 73 Nisa. me dice: quería mandar un mensaje puteando es a Pablito. Pagué al pedo, no mandé nada. No, pela, no no, no me puteaste. ¿Por qué me quiere putear la gente, boludo? Sos puteable, Pablo. Para, Pará, no digas eso. <laughs> no ¿Por, ¿Por qué crees de... que soy puteable? Nah. Nada. Apreita, pa Pablo, 살, yo soy vencido igual que Coroniti sos vencido Pablo sos chica vencido. yo pensé que, que eras absolutamente del otro que lado que hay a, uno que dice, Viste, que no, no sé quiero. si será verdad que yo no creo, pasa ¿Qué? que muchas veces te comes el bite ahí en el chat sí. que ayer Chatruc lo hizo mierda a Coroniti en la red, yo creo que eso no es verdad tengo buena relación con José Chatruc. No, no sé ¿Chatruc es el que es independiente <bishop> uh <-huh, ríe> qué <linda ma> <Sfunnado> No, creería que no, no, no. es justamente de Racing. Ustedes qué tienen otra información. Lindo, Ustedes tienen otra información, ¿no? Terrible, no, no, Seré curioso. Sí, yo me río, seré, poco, curioso, porque... seré curioso, seré curioso. Sí, sí, sí. No ¿Qué programa está aquí? Seré Chatru? curioso. No sé en qué programa. ¿Está en pura okay. química? No, no, en la red. ¿No está? Pura no, está no, ¿No está? ¿No está en la red? No, no, no le creo al chat. No le creo al chat, porque si no pega a Igual Chatruc no es de Racing, Chatruque es hincha de boca. Para, no le pegues a Chatrú. No, no, no le está pegando. No podemos pelear. No todo. dijimos que no digamos... ¿Qué, no de no de digamos boca cosa o del que rojo? no... ¿Qué sé yo? ¿De qué cuadro es Chatrux? Ah, eh, eh, Chatru dice que es hincha de boca. y Fue ídolo de Racing. Bueno, Cuando no, Racing digo, no salió campeón. Nada. Pero hay una conexión con el rojo. Hay algo que Pero tengo espera, yo. No, sé eh, por qué. no digamos, si no pasó no podemos pelearnos con pues nosotros. No, peleamos con todo el mundo. No nos peleemos con lo que no hicieron nada. Si no está la prueba yo no le digo nada. Claro, claro. Aparte no creo que es un pibe. ¿Cómo le va a putear Coroniti, boludo? No sé. Vamos a seguir con... es verdad ese. lo de druga, a ver. Buen día a todos chicos, ¿cómo andan? Este nada, les quería consultar sobre un tema que está sucediendo en mi grupo de amigos. Ya lo leí, este, ya lo escuché. Bueno, quería dejarles un saludo, acá desde Mar del Plata. Soy un hombre total y absolutamente vencido. Tengo 39 años, soy viudo, soy pobre, soy feo, tengo el pito chico. Vivo solo, Joder. en el medio del campo, con mi gata. El fin de semana me la agarraron unos perros, me la hicieron conchas No, no, tiene, no puede real, que nada. No, tenía, para no puede ser real. No, no puede ser real. No puede ser real. No puede ser real. No Porque creó esta hermandad de hombres vencidos que entre todos nos abrazamos y pasamos un poco más felices esta vida miserable que nos toca vivir. De esta no salimos. Sí, che, ¿sí? no es tan caro arreglar una gata. Tiene linda no, voz. No, pero igual. ¿Ves? 20 ya lucas le vos lo agarrás. Los perros le agarraron una gata, tuvo que poner 20 lucas en el veterinario. No es tanto. No es tanto, pues no tiene un marco. No, no, lo ¿Los veterinarios no aumentan? Es un tipo que te... Amigo no querido, te un litro de absenta, puro, sin hielo, abrazate a la gata. ¿Te liquida? ¿Te liquida el líquido Te, ¿Te vas, vas a la casa del señor en media hora. Abrazo. Cajón de madera. Al Pela, que si estoy viendo bien, a ver si voy a su canal, sé quién es, claro. Pela, mi amigo ¿Sí? de Sincha hincha de Huracán. Mm. Fanático de Huracán. Mm. Quiero que venga acá al Pela, ¿eh? Con el león, lo de quiero que vuelva Escabeado. Pero yo, no, yo quiero una camiseta de, de Huracán para mí, que yo dije que es el sexto grande de que aparecí en la tele y no me bancan, lo de che, no vinieron no los pibes, no me No no pasa nada. No aparecieron, de, me, de, me dijeron que iban a mandar las camisetas para sortear. ¿De qué? Ah, de cosas. ¿De, de, de en media hora vamos a hacer un video. Dicen una que es amada. verdad que Chatruc nos pegó, me van a buscar lo que dijo. Bueno, Audio, me ponen chicos. muy contento los rivales estos. Audio. Pará, no, no empecemos, no empecemos porque no sabemos si es verdad. Salvo que eso, quiera. Salvo chequeamos que... el audio fuera. Acher, en a, ayer, eh, ahora vamos a hablar de estudiantes, pero pasó algo en la conferencia de prensa de estudiantes. En donde un boludo preguntó con una voz similar a la mía y me empezaron a putear asquerosamente. Uh -huh. Porque yo le había hecho una pregunta a Eduardo Domínguez. Mm. Lo aclaré con, con mi amigo Davo Seneice Ayer, obviamente, que yo no vi el partido de estudiantes, me informé eh, con el stream de Davo. Yo uh -huh. así Los partidos no me interesan, yo los veo con los streams de Davo. Lo escucho a Davo y lo que dice Davo para mí es lo que hay que decir después. Y, y le dije, Davo, mira, yo no soy, ¿eh? A mí no me dejan entrar a la cancha de estudiantes, te imaginarás que mucho menos me van a dar un micrófono para preguntarle a Eduardo Domínguez en una conferencia de prensa. Uh -huh. Yo, sinceramente, no tenía ni idea que ayer había jugado a estudiantes, mm. pero porque si a mí, estudiante, no me acredita y me niega el acceso a la información como periodista, mm. me bloquea las redes sociales, yo no hablo de estudiante. O sea, si ellos no quieren que yo no hable, para mí estudiante no existe. O sea, hoy en primera hay 27 equipos. Mm. 27 equipos y hay uno que queda libre toda la fecha. No hablo de estudiante, no me interesa hablar de estudiante. Por eso no vi el partido. Sí, por supuesto, me puse muy contento cuando me enteré que Estudiante de La Plata había quedado afuera de la Copa uh -huh. Sudamericana. Copa Sudamericana devaluada, Copa Sudamericana, que es el plan B de los que juegan por algo. Uh -huh. Que es menos que la Copa Argentina, que es menos que el torneo doméstico. Sí. Bueno, estudiante estaba contento porque iba a ganar la Copa Sudamericana. Se ve que se los garcharon, no ganaron nada. Y me puse muy contento. Pero esto lo, lo quiero decir porque, viste que el periodista en general. Y en un rato averiguame quién es el representante de Rolaizer, porque me dijeron que lo que lo inflaron a Rolaizer... Boludo, lo pedían para la selección, a Rolaizer... Yo no lo vi el partido, por eso no sé si fue Messi, no sé si jugó tan bien Rolaizer. bien, pero los brasileros vinieron acá y se cagaron. Pero me parece que le metieron, ¿no? No, 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 fue vergonzoso. ¿Quién relató el partido? La dupla, Pollo o Gustavo López. ¿Pollo Viñuelo relató Sudamericana? Pollo Viñuelo o Gustavo es? ¿El representante? ¿Quién? ¿Espinosa? Carlos, no. ¿Espinosa? ¿Carlos Espinosa? No sé ni quién es. No sé tampoco Carlos quién Carlos es. Espinosa. No, Pero no, 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 no. que lo sacó de River. Loco, fue un asco, asco lo que lo inflaron a Rolacer. Lo inflaron tanto que el pibe cuando estaba en el pináculo de que estaban diciendo que tenía que ir a jugar a la selección, se cayó, se cayó y erró el penal. Y se cayó mientras pateó el penal. Lo mofaron. Lo... Y claro, porque tanto boludearon con la mufa, la mufa, la mufa, seis penales, eh, seis eh, palos pegó lindo? Estudiantes de la Plata en el partido contra corinthians Bueno, loco, hay veces que de cargar tanto, te vuelve. Listo. jodido el fútbol argentino. Escuchame, quedan... pero quiero cerrar con esto para que todos los gires después, todo. si quieren hacer clip, que hagan clip. Uh -huh. A mí la verdad es que no me interesa demasiado. Uh -huh. Políticamente correcto sería decir que uno quiere que todos los equipos argentinos pasen de ronda, que les vaya bien, sobre todo si juega... Eh, un argentino no denominado grande contra un brasilero. Mm. Gente, yo quiero que estudiantes pierdan. Y a mí no me importa si del otro lado está Corinthians, mm. si hay eh, un equipo chileno, si hay un equipo mexicano mm. o si hay un equipo inglés. Yo quiero que estudiantes pierdan. Vale. Y aparte, porque creo que Gimnasia es el equipo más popular de la ciudad de las Diagonales. Una cancha donde me tratan bárbaro. Me tratan bárbaro, pero no me tratan bárbaro por ser de Gimnasia. pues no me une nada con Gimnasia. Simplemente que respeto a la institución porque la institución me respeta y si yo me quiero acreditar para ir a la cancha de gimnasia, los tipos me levantan el teléfono y me acreditan, a diferencia de lo que pasa en estudiantes, que vos los criticás un poquito y te mandan a los trolls y te mandan a Fede Elía que se piensa de todavía, sigue siendo un simulador, viste. Se comió No, el pero que después se comen el personaje ese también de ser ultrademocráticos, de que hay que manejar los clubes con responsabilidad, de que vienen con la escuela europea, de que hay que o sea, eh, manejar los egos, etcétera, 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 etcétera. Y resulta que, Verón, vos no dejás trabajar a la gente. Porque en este caso, Pablo, qu quiere preguntar algo, quiere estar ahí, y no puede estar porque hicieron un chiste. Igual, flaco, pará, le, le quiero crear algo joder. a la gente de, de estudiantes que, obviamente, va a haber muchos que se van a enojar conmigo. Mm. O sea... Si se quieren enojar se enojen, yo no soy ni más ni menos uh -huh. por no hablar de estudiantes, simplemente que la institución a mí no me deja uh -huh. informarme, yo no tengo idea de las cosas que pasan estudiantes. El otro día me llegó por Twitter y por Instagram que dejaron libre un pibe, que quedó libre un pibe por la patria potestad, me decían sí. habla de esto, no me pude entrar, lo lamento mucho. Entonces, no es contra la gente. La gente, que sea del cuadro que sea, no me importa la gente, todo bien. Eh, lo que sí es valeroso e, in, e importante es decir, miren, en, generalmente en los programas de televisión lo que pasa es que queda afuera estudiantes, se ríen antes de que se prenda la cámara y después dicen, bueno, un equipo argentino que dejó todo y por atrás dicen, jaja, viste que afuera esto. No, pero bueno, hoy el fútbol fue injusto con estudiantes pero aparte, porque dejó todo. Ahí es bien, le conviene que estudiantes queden afuera. Porque si Estudiantes sigue, tienen mm. que hablar de Estudiantes, sin hogar para hablar de Estudiantes. Claro. Prefieren hablar de Boca y de Racing. Tommy mm. Dávila fue a la cancha de Racing a las 6:45 de la mañana. Mm. Imagínense mm. que van a ser previas y previas largas de boludeces, porque hay cosas que no, no, hasta las 8 de la noche no van a saber el equipo. Entonces van a hablar, van a hablar, Bien. van a hablar. Bueno, pasan estas cosas. Ahora si estudiante clasifica, tienen la obligación de hablar de estudiantes mm -hmm. y no les conviene. Entonces los tipos quieren que Estudiantes pierdan. Mm. La diferencia es que ellos al aire, como dice Chaca, te venden de Qué lindo equipo que es estudiante, qué bien que se comen Estudiantes. Qué bien que te tratan, cómo podés comer en el restaurante, la mejor atención a la prensa que hay en el estadio. Y de última, viste, no, 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 no terminan hablando de lo que importa, que es el fútbol. He... Y en este caso cercena la libertad de expresión. Listo, perdón, Demi. No, no. Llegó la parrilla de San Jorge, que es lo que más me importa de todo este día de mierda. Y lo que le voy a decir de los equipos argentinos es que quiero que todos pierdan, que todos se vayan a la B, Yo no. pero quiero que salga campeón. Quiero que Racing no le gane a Boca porque soy anti Boca, pero apenas gane Racing quiero que el campeón sea Olimpia de Paraguay, de mis hermanos paraguayos. Y el único equipo argentino que me banco que gane una Copa Libertadores es Huracán o Gimnasia de la Plata. Che, le quiero Boca. agradecer profundamente a la gente del canciller que hace siete minutos exactamente acaba de tuitear. Ahora Nico Quiato y Miguel Granado, los más vistos en la mañana del streaming, nadie dice nada, Luzu TV con 50.000 personas, Soñé que volaba con 30.000 personas, Perro de la Calle, que va por radio y va por stream, con 23.000 personas un día, Sin Bardo con 21.000 personas. ¿eh? Le quiero 21. agradecer de no. corazón a los muchachos del Canciller. Hay que ir a comer porque me escribió. ¿Te escribió? Quería comer como es un churrasco. No, Pero vamos los tres, vamos los tres. Sí, obvio, obvio. Sí, pero ¿cuándo? hay que arreglar, y bueno, quiero arreg... morfar con Lucho. Arreglen, arreglen ustedes bueno, yo y yo. Yo después le digo, Lucho, un beso grande para vos y tu familia, eso un fenómeno. Tendríamos que haber sido Jorge Macri, tener razón. No, el padre de, Macri, de Jorge Messi. Y Macri, Jorge Macri también. Ah, porque Lucho admira a Jorge Messi. Sí, pero a Ma... yo a Jorge Macri. Estaba a punto de venir Leandro Santoro a este programa. No, no, pero también eh, lo ah, admiro. Bueno. Ah, estamos mirando. Sea, sí, sí, admiro a, a Santoro a los, lo ¿cómo admiro. ¿Cómo es el tema del tarifario, Emi? Para... A Santoro lo, lo admiro por... No, hoy estoy barato, porque cuando estás más vencido estás más barato. Anda a, a comer vamos a otro día. Que, anda a comer Comentelo, que... Eh, en un rato voy a comer, todavía no me echen. Eh, voy a comer dos kilos de carne en cinco minutos. Eh, Podemos transmitirlo por el Instagram es, en este momento. el tosijo de puta mata gente despien. De están diciendo, <laughs> le están haciendo una nota a un tal Charlie Alcaraz que dijo que voy a dormir la siesta de, para poder ver el partido. Yo me tengo que morir acá en vivo. Tengo es la una mejor mierda mientras vos de decís que te querés morir en vivo. Yo tengo la mejor noticia que pueden tener en este mediodía. A con Emiliano Coroniti estamos en un grupo que se llama Donación un día sin bardo a ver, a ver, y Leandro Mauricio. del Hospital de Niños acaba de escribir en ese grupo, "Buen día chicos, excelentes noticias, el proveedor ya está hablando con los médicos de guardia para ver especificaciones del ecógrafo y cuáles cabezales son los indicados para el servicio. En base a eso se nos pasa el presupuesto, pero siempre dentro de lo que tenemos, vamos, todavía vamos a donar ¡Vamos! un ecógrafo" De uso permanente para el hospital de niños Gutiérrez con toda la plata que han donado. Ustedes no es que lo donamos nosotros. Nosotros ya compramos los pañales. Los... Tengo, eh, no vamos a mostrar la factura para no. Sí, la vamos a mostrar después. Hoy no. 765 mil pesos de leche con, eh, con vitamina A. 765 mil pesos. Ya los transferimos hace un montón. ¿Cuándo fue esto, Pablo? El viernes transferimos eso. Sí. Leche, y ahora abro la factura de los pañales que transferimos 700. ¿Dónde era? Acá, 711 mil. Quiere decir que ya se fue casi un palo y medio y quedan 5 millones y piquito para el ecógrafo. 711 mil pesos, pañales, no voy a decir la marca, XXG, es que XXG. XX, XX, mar. ¿sí? no ¿Y sí. alguien nos tiene que poner alguna, una plata a nosotros acá? No, la marca, ah, la, marca de la de pañalera. los pañales. No, eh. Igual la, vamos a hacer un video, vamos a mostrar todas las eh, facturas. Ya recibieron los pañales, están por recibir la leche. Cuando reciban el ecógrafo, vamos a ir, mostramos con qué guita terminó la colecta que hicimos captura ese día a las 6 de la mañana. Vamos a mostrar las facturas de todo lo que compramos y si sobra algo de guita, me lo voy a quedar yo. No, no, porque te das el clip. No, lo, bueno, no. Los maratea Vamos a mostrar, vamos a mostrar la captura de cuando 6 de la mañana se cerró la colecta que la tenemos vamos a mostrar toda la factura lo que sobra lo vamos, vamos a hacer alguna boludez para la gente mm. en devolución a todo lo que ayudaron pero no creo que sobre mucho porque le dijimos que gasten exactamente casi lo mismo después vamos a hacer un video un documental una cómo se dice un video porque hablando va, con los médicos. va a subir pablito Vide al, al canal de YouTube video se dice vamos a hacer eso y que se va a filmar todo se va a mostrar el stock yo voy a contar bien todo y que no se ofenda a nadie. Y el ecógrafo lo vamos con una. ¿Cómo es? Con una tijerita. Vamos No a, sé si Leandro estará viendo esto, pero se lo agradecemos. Y, y después Emiliano Conite cuando termine de comer los dos kilos y medio de carne en 15 minutos. <laughs> si tiene un segundo, va a responder en el grupo ya, ya que pongo. estamos con la gente de la cooperadora del hospital para hacer todo absolutamente Transparente. Transparent. Como se merece la gente que puso plata y no como no se merece la gente que puso Plata en Independiente. Claro, por ejemplo, por eso grande avisaron. quiero saludar la, al abogado avisaron. de mi familia, el doctor Damián Raba. Doctor querido, se está mirando. ¿Concediste algo, Rabita? A, a las dos dos de la tarde. No, nos defiende gratis, che. Necesito que todos los que están del otro lado intenten mm. ver este programa por tele, por computadora, por iPad, por tablet o por lo que sea y tengan el celular en la mano. Todos van a necesitar dos dispositivos porque este programa hay que financiarlo con plata. Y para conseguir la plata hay que hacer cosas que quizás son non santas. Y como sabemos que hay 7.600 personas dispuestas a todo, necesitamos que estén del otro lado para bancar los trapos. Ustedes imaginen a la República del Paraguay resistiendo contra la Triple Alianza y que esa Triple Alianza sea Luz UTV. Olga y Urbana Play. Bueno, nosotros vamos a ser la República del Paraguay resistiendo contra ellos y vamos a ir a buscarlos. Es lo único que voy a decir de acá hasta las 2 de la tarde. Muy, muy Me gusta esa comparación. ¿Cómo es la comparación? Es la guerra de la Triple Alianza. Nosotros uh, somos bolú. el Paraguay contra Argentina, Brasil y Uruguay, que son Lusu, Olga y Urbana Play. Bien. Vamos chaca. todos juntos, estamos dispuestos a todo para poder financiar este stream. Pero ustedes tienen que estar con nosotros. Aguante el Paraguay, somos el Paraguay. En Nosotros esta nos somos... toca defender a Ajá. nuestros hermanos paraguayos. Ya cuando Coroniti agarra el micrófono con la mano es porque tiene hambre más. y porque aparte Chaca le habla de Paraguay y Coroniti se empieza a imaginar en Asunción tomando tereré Ese calor con, te abrazado con algún travesti. No, no, ¿no? en Paraguay no. Ah. Lo travesti es Brasil. Okay. Paraguay no, mujer Paraguay. No, que otra son vez. las más fogosas del continente. No, y paraguayo tiene un cortafierro en el bolsillo, tiene una pala ancha en el otro. No, no. Tiene que ser brasileño. Acabamos de perder las views de Asunción en este momento. No, si son mis amigos. Alguien mi que quería todo. ser hincha de Olimpia. La la no quiere, no reír. quiere se escuchar de más de a hambre. estos pelotudos. Que están enfocando un pájaro en el pasto. Hijo de puta. Bueno, pará. No le dan ni pasame, ni pasame las bandejas. ¿Por qué siempre para el lado de Emiliano? No a comer eh, afuera, a comer afuera. Paso, paso, paso acá. Mostrar, no se come en vivo para mostrar. Paso lo que acá mandó. la publicidad de lo que nos mandaron. Otra ah. voz. De ah. Son lo que los vamos. amigos. Lo que son estas Inclina un poquito. Exactamente. Son las empanadas fritas. Oh. De San Jorge. De San Jorge, que es una locura, ¿viste? Este Variedad de carnes, entradas, sándwiches, minutas hasta salsas, pastas y vinos. Ahí, Parrilla ahí. San Jorge cuenta también con sugerencias del chef. Acercate ¿Y? a Pereira 191, Ramo Mejía, o pedí por WhatsApp, solo mensajes. Es 11-39-23-43-77. Podés ver la carta en el Instagram. Parrilla, San Jorge, todo junto y un Bajo Ramos Mejía, vayan a seguir a la gente de San Jorge que es la que alimenta a todo este grupo humano a toda esta banda Iba a decir a todo este equipo periodístico, me parece demasiado... Es muchísimo equipo periodístico. Para los periodistas de verdad. Para ¿no? ser equipo periodístico tenemos que haber caído en la fake news de Juan Ferquintero y nosotros no lo hicimos, simplemente la promovimos. Qué buena que está. Tan eh... buena, sí, eh, Juan Ferquintero fue tendencia durante toda la mañana, sigue siendo tendencia eh, en este momento, pero porque Juan Ferquintero tuvo que subir una foto, eh, estamos con San Jorge. Estamos sí. con San Jorge, gracias a los amigos que alimentan a Coroniti en este momento. Y Juan Feder Quintero, bueno, ya tuvo que salir a, a subir una foto, a blanquear que el tipo iba a jugar, mm. subir una historia a Instagram. La desmentía, ¿alguno lo tiene en la historia para mandar? Sí, sí, ¿la? yo la tengo, yo la, ¿La tengo. ¿La tenemos ahí? Yo la tengo, pero igual okay. dónde la vas a poner. Ok. Está para chupar, se lo digo, ¿Qué para cosa? La eh, bueno. Con, con tres puntitos. ¿Qué significan los tres puntitos? ¿Cómo hablen? Hable. Bueno, está bien. Igual, nah, Juanfer, Juan te... Juanfer, espiola, Juanfer eh. Eh, arreglaste, ¿no? Después de que le habías dicho alguna sí. que otra cosita. Además le, pegué, le dijiste, perdón, le pegué, le dijiste algo bueno que fue nalgón. Nalgón para mí es un buen. Es un buen... No le dije Nalgón. ¿Quién le te dijo, loco, nalgón? Boludo, ¿Cómo le dije? ¿Cómo le decís nalgón a una persona? ¿Quién le había dicho nalgón? Yo qué sé. <coughs> ¿Nalgón? Nalgón. Un, nalgón. un, chabón, un chabón nalgón, ah. me parece. A mí me gustaría tener nalgas. Yo, como todo hombre vencido, soy gordo y tengo el culo chato. No, boludo, no le dije nalgón. No le dije en algo. ¿Cómo? No. Le dije otras cosas. Cremachi convocado a la selección de Estados Unidos. ¿eh? Acabo de tener uh, esa información. Agustín. Benjamín Cremachi. No, pero Agustín te sí, la sí, mandó. Claro, no, no, fue, es es no? el, el enviado especial a Miami. Vamos a tener un enviado especial en este programa. Mira, Coroniti. Tengo hambre. ¿Es verdad que va a ir a la final Agustín Carrosa? Sí. No, no, no. No, no puede sí. vivir en Madrid un tipo así. Va a ir a la final a cubrir el Inter de Miami contra alguien. Que no sabemos quién es ese equipo. No sé si no es Real Salt Lake o Houston Algo. O Houston, Houston o... FC. ¿Qué juega? ¿Uno de fútbol? No, creo un... que es Dynamo Houston. Dynamo hay... Houston, donde jugaba Lolo Miranda. Ahí está. Bueno, vamos ¿Viste a ver. Lolo Miranda, Pauli? Un enviado especial en este programa desde Miami. Muy sí. bien. Pará, ¿cuántas empanadas mandaron? Conse... Guárdenle a Pablo que nunca come en vivo y va a beber quilombo si no le guardan. Guárdenle todo, guárdenle todo. ¿Una docena y media? Bueno, va, va, tres. ¿Qué porque va comer rara. Tres empanadas. Che, ¿conseguimos yo, los pasajes a Bolivia la o lista no? Tres empanadas. Me dijeron un kilo que de me iban mil. a escribir eh, esta mañana y no me escribieron aún. Pero yo tengo fe. Yo tengo fe. ¿Vos sabés que, sí. que tengo un presentimiento que sí? Yo tengo fe. Ariel Basteiro en Instagram, que es el embajador argentino en Bolivia. En la última foto tiene 21 comentarios, son todos, por supuesto, de paguen los pasajes para un día sin bardo que quiere ir a Bolivia. En la ah, foto de 21. anterior. No, no, en la última. En la anterior ah. tiene 715 comentarios, <laughs> no, es muchísimo. el embajador. Es un uno que, por ejemplo, sí, hace un tiempo, en una foto del 28 de julio, no tuvo comentarios. O sea, cero comentarios tuvo. Cero comentarios. En la anteúltima tuvo 715 comentarios de todos nuestros seguidores, de toda esta comunidad hermosa, no apretándolo, pero pidiéndole encarecidamente, suplicándole que esta comunidad vencida necesite ir a Bolivia a transmitir el partido de la selección argentina. Y aparte, posta, no nos escucha nadie le sirve más a él que a nosotros eh. le movimos el algoritmo por un pajarito y dos butacas dale, le sirve le el algoritmo ahí le voy a mandar un DM, a ver si lo ve te sirve más a vos que a nosotros, Basteiro hacemos una nota en la embajada me contá cómo fue el tema de Evo Morales tampoco tanto. una nota en la embajada Tampoco no. si el chabón, a quien no conozco eh, no conozco es de Vélez pero no lo conozco, viste que la gente te dice de Vélez, no lo conozco No, no hablé nunca en mi vida Ah, pero no si, recibe. ¿No recibe DM? No bueno, recibe ya, Igual que tranquila, ya ves está al tanto. Si <laughs> no, le bueno, mensaje, ya calculo que alguien le va le a mandar dicho. el link. De... Eh, ¿Qué? Fui. No, tenías que tenés que hacerle una entrevista a la embajada, por lo menos, para... Para, para agradecerle. Pantalla, ¿no? no, boludo, para... si un tipo te sí. paga dos pasajes, sí. te manda hotel, mm. y vamos a la cancha y todo, y vamos a transmitir un programa independiente, que lo hacemos con dos con cincuenta, uh -huh. y el chabón se pone la 10, ¿cómo no le voy a hacer una nota? Obvio, boludo. Hay programas que hacen notas mm. por plata con gente que, nada, le pintó y hacen una nota. Uh -huh. Nosotros vamos a blanquear, que si hacemos una nota con el embajador es justamente porque, boludo, nos manda a Bolivia. Si, no hay manera que nosotros podamos ir a Bolivia. Sabes que además... Si eh, no tenemos un sope Es un acto... ¿A a ir ir no sé. a Bolivia es un acto bastante revolucionario Totalmente. porque los streams van a Miami o van al Mundial. Entendéis, nosotros vamos a Bolivia a buscar también a los bolivianos vencidos. Paren en la mano fue a Madrid. Claro. Nosotros queremos ir a La Paz. Es <laughs> buenísima. Más vencido, más vencido que eso, no tenés sí, nada. Sofi, podemos dejar la pantalla, entre que no me importa más nada cuando está la comida atrás y me quiero ir, pero no quiero dejar el hueco como hace Toscano. Anda, anda tranquilo. Anda tranquilo. <laughs> anda tranquilo. ¿Y anda ¿y tranquilo, tranquilo? Está Toscano? Come tranquilo. Toscano no está se comiendo se y no está tan. Toscano acá. cuando se va vos sabés que tiene un quilombo, un quilombo. Bueno, buen provecho a todo el pueblo argentino. Ojalá que tengamos siempre para comer. Y Voy a leer lo... algunos mensajes también Dale. que nos está mandando la gente en las distintas eh, plataformas. Estoy leyendo también los mensajes de la <laughs> producción. Uh -huh. Sí, bueno. Sí, una bandera linda le pusieron a, a los árbitros en la cancha de Quilmes, ¿no? ¿La vieron? Sí, sí. El día que matemos un árbitro van a dejar de robarnos. Pusieron esa bandera que está realmente. Está por suerte está tranqui Quilmes. Va a jugar a puertas cerradas, me imagino, ¿no? Eh, ayer en el partido de la Copa Ciudad de Quilmes frente a Argentino de Quilmes pusieron esa bandera por el choreo que le hicieron contra Deportivo Maipú. Pero la verdad es que es, que es un poco elevada de todo, ¿no? Pero qué ahora la, chureos, la pusieron? No, igual, la, ¿La pusieron en un partido? ¿La pusieron? ¿Abrieron la cancha y la pusieron? No, no, no. Jugaron argentino y Quilmes y Quilmes la Copa Ciudad de Quilmes. ¿Estamos? La Copa Ciudad de Quilmes, ya no saben que jugar, es hermoso. La Copa Ciudad ¿Quién de Quilmes. Ganó Quilmes. Quilmes. Jugó con la reserva y Argentino de Quilmes jugó con el equipo, con el equipo titular. Sí. Ganó la Copa de Ciudad de Quilmes, que es algo organizado por el municipio de Quilmes, en el cual, bueno, hubo también torneo de básquet, etcétera, etcétera. Y ahí estuvo la bandera porque a Quilmes lo perjudicaron contra Deportivo Maipú, el y último. Ahí la bandera. No, sí, el eh, no la bandera. le va a costar a, a Quilmes, obviamente, de que lo caguen de acá que termine el torneo. Es así. Va. Sí, no, y aparte bajó a puerta cerrada. Vamos a seguir escuchando a los hombres vencidos. Dale, vamos. Ay, sí. Hola chicos, soy de Santa Cruz. Un frío, cagarse un viento. Soy comerciante, me aumentan los precios. No me da bola mi señora, no sé qué más hacer. le pasó lo mismo del anterior. ¿Qué tal? Buenas tardes. Saludos acá de Paternal y un saludo especial para Toscano. Sí. Pipo de la Vega. Cada vez ah. que la hice me, me reanima el corazón, así que voy a pedir por favor que en cámara aparezca más eh, Toscano. Es obligatorio que aparezca porque eres el rey del programa. Eh, ya muchas gracias. No es una consulta como tal, pero necesitamos a Toscano. La gente pide a Toscano. La gente pide a Toscano y nosotros pedimos likes y plata. Y publicidades y... Y que digas Pepo de la Vega, no Pipo de la Vega, Master. Porque si lo venimos diciendo y hace aparte cuatro escucha. Programas... Si, si, ahora que Toscano no nos escucha. Sí. Está comiendo Toscano. Ah, está si, comiendo. si es de la paternal, eh, los ninjas tienen, tienen un roku ahí, ¿no? ¿Cómo manda saludos Toscano a la gente de la paternal? Es impresionante. Y le retribuyen con esto y con este apoyo. 13.49. A las 14 horas, muchachos, nos enfrentamos ante la gran epopeya de conquistar territorios ajenos y poder darle prosperidad a todo nuestro pueblo. Estamos en uso, en vamos a contra todo. De hombres vencidos. Nosotros tenemos que recuperar territorio. Vieron cómo están las cosas. Le quiero hablar al señor Lionel Andrés Messi Cuchitini. Uh. Messi. No te voy a decir Leo, te voy a decir Messi. Me llegó la información que vas a recibir en Miami a la gente de Olga. Messi, dejate de joder. Recibe a los pibes en Miami. Messi, o sea, entre... Si a nosotros nos recibe Messi, estamos en condiciones de ir a Miami. Muchos de acá no, pues no tienen visa, por supuesto, por una cuestión de, de papeles. De antecedentes. Pero quienes podemos... Iríamos a buscar la nota, la charla con Messi, con el hombre vencido, no con el crack. Eso quiero, eso no quiero. No con el tipo eso que quiero. metió un pase sin mirar que. Eso, eso, sinceramente, eso. yo miré el pase que dio Messi el otro día. Eso. Posta, vos sabés que yo no soy un Mesista de esos tipos que están todo el día en Tays Sport, viste, como decís, ¡pará, boludo! Es el mejor del mundo, ya lo sabemos, ¿no? No es que estoy descubriendo, ya sabemos que es el mejor del mundo. Hasta creo que Messi es un hombre vencido porque le debe hinchar los huevos que le digan todo el tiempo que es el Decís. mejor del mundo. Total, sí, boluda. Sí. Eh, eh, Déjenlo ser feliz. Quiero, quiero, eh, quiero hablar con ¿Cómo el Messi. ¿Cómo se imaginan una conversación con no, Messi? No, no, no. ¿Nosotros ¿Quiere? con Messi? Messi vencido. No, pero Messi normal, vencido. Normal, ¿Qué, qué, 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 Paula ¿Qué le vencería es... a Messi? Un mes, ya ¿sí? sí, ¿sí como me lo tiene una mujer, tiene, habla bien de la mujer, habla sí. bien de los hijos, sí. habla bien de, de todo. No, no me imagino, ¿sí me lo imagino? que esté vencido. Esa es mi. Esa sí, es me lo recontra imagino vencido diciendo. Me fui con una camioneta de la primera práctica del Inter de Miami y vino el boludo Ariel Rodríguez y me puso en Tays Sport diciendo que pasé un semáforo en rojo cuando estaba en el medio de un operativo. Ariel Rodríguez, cuando te custodia la policía, vos que no tenés calle, que tenés menos calle que Venecia. No pasó el semáforo en rojo el pibe. Estaba con un patrullero delante, un patrullero atrás. Y no se respetan los semáforos. Porque cuando Messi cruza el semáforo en rojo, empezaron los boludos a decir: ¡Eh! Messi pasó en rojo, Messi pasó en rojo. Entonces yo me imagino una charla con Messi diciendo: Leo, este Ariel Rodríguez es un boludo. Porque no se da cuenta que no pasaste en rojo. ¿Vos te pensás que Messi iba a pasar en rojo en Estados Unidos? Esa charla, me imagino. Pero yo quiero esa charla. La charla de, de que Messi no puede realmente tirarse un gas. Claro. O sea, ¿no esa si charla no que me imagino. Ser nada, boluda. Cuando el chavo no, fue no, al no. supermercado y que en un momento. No sé si fue Ciro, Mateo o Tiago. No, no me acuerdo quién fue. Le puso un paquete de sucaritas en el chango. Y Messi, por ser Messi. Le tuvo que decir, sí, 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 ponelo. Y capaz que le quería decir, no, boludo, la azucarita te hace mal. Pero como tenía una cámara en el culo de Antonella, el tipo tuvo que decir, dale, ponele arriba del chango, porque es Messi. Y Messi tiene ganas de decirle al hijo que no, que no quiere llevarse el paquete de Fru Loops. Tendría que ir desayunado, de huevo revuelto, boludo. No le puede decir que no a los pibes, no, porque total. lo están filmando todo el tiempo. Total. Los pibes van a jugar a la cancha del Inter de Miami no ve que termina el partido. Y tienen 650. Móviles. No, es insoportable. Mirándole pelo? las zapatillas no. a los hijos de Messi diciendo, en este momento Tiago Messi agarra la pelota y encara al hijo de Jordi Alba y la acaba de perder frente al cuñado del hijo de Busquets. Dejen jugar a los pibes, Se están divirtiendo los pibes con la remera rosa, van a ir al colegio, la están pasando bien. El chabón va a comer a prima pasta, Totalmente. boludo, y sale de ahí, tiene 500 tipos. Aparece uno de atrás, le mete un beso, que es ese beso. Si se lo meten a Luciana Aymar es un quilombo. Y como se lo metieron a Messi, era... Ah, bueno, boludo, es lo que todo el mundo quiere hacer. Pará, hijo de puta, el pibe estaba comiendo con su familia. La falta de Y vos respeto. viniste de atrás sin pedirle permiso, sin nada, y le metiste Ahora, un Ahora, ¿pero chupón, ustedes esto no se lo veían venir? Yo me lo veía venir cuando se fue a... Uh... Cuando se estaba por ir a Miami. Sí, bueno, Miami. Sí, está pero yo quiero que lo dejen ser feliz. No, no, no. Sí. Pero, Paula, nosotros, pero, nosotros, pero digo, nosotros no podemos bajar el mensaje estando de acá, que che, vayan a romperle la ola a Messi. No, yo estoy diciendo que no me. Patón, boludo, por ejemplo, dice. Si sos venir. famoso, no, famoso que se lo aguante. Si no, boludo, no no, no, no. No. Que se le no, aguante flagida. nada. No, Ese mensaje está mal y está impuesto en todo. Es como el famoso se tiene que bancar, que lo. Pero eh, aparte. Messi no. debe tener el récord mundial histórico de pibes que se le tiran desde la tribuna, arriesgándose a ir en cana. Si no te jode, Toscano, no estamos haciendo un programa, ¿eh? Digo, qué sé yo, acabar está en una pizzería, en, en una estación en de servicio. En pimpú, Emi. Tiene el récord de, de jóvenes que se le tiran, arriesgando su libertad y su derecho de admisión. Y el pibe lo abraza, ¿viste? Le firma en algún momento la teta 1. O sea, hace todo lo que puede llegar a ser humanamente posible un ser humano. Pero como es un famoso, se piensan que se puede todo. Y no se puede todo. Está con la familia. Sí. Déjenlo en paz. Déjenlo ser feliz. Por eso creo que Messi es un hombre vencido. Sí, es vencido. Y que Messi. No. Debe disfrutar más de este programa que de Olga. Yo creo que Messi tiene que abrirse con nosotros y decir todo lo que le molesta también para que la gente tenga un poco de respeto, porque es un pibe que no puede decir lo que le molesta, que cuando lo criticaba Maradona, cuando lo criticaba tal, cuando lo puteaban los periodistas. No lo puede decir y lo termina exteriorizando en 90 minutos donde solo es él que es jugando al fútbol. Por eso Messi va a jugar hasta los 45, olvídate. Juega hasta los 45 porque ahí además lo tratan como uno más. ¿Vos claro. sabés lo que es que te.? Perdón la expresión que voy a decir. ¿Pues sabés lo que es que te traten como un pelotudo toda tu vida que está en un frasquito? Mm. ¿Sabes lo, lo que me gusta a mí? Pibe que no puede hacer nada. Que Messi no, flaco. hizo goles en el PSG y el chabón, mm. con todo lo competitivo que es, agarraba la pelota y sacaba del medio. Mm. Y hace un gol en el Inter de Miami frente al Houston mm -hmm. Bosques mm. y agarra a campana a un ecuatoriano que viene a jugar con nosotros el jueves y es suplente. Y se le cuelga encima, como si fuera Rocío Marengo cuando hacía el Koala. Se le, se le sube encima y tiene una cara de feliz, abrazando a Campana y al finlandés sí, se lo, se Taylor, ve feliz, eh. que sí. en su vida Messi imaginó que podía llegar en un gol a tirar una pared con Joseph Martínez y con Taylor. Y un finlandés en su vida podía llegar a imaginar que el pase previo a definir se lo podía llegar a dar Messi. Y es feliz. Claro. Es totalmente feliz. Entonces, yo eso es lo que le banco más allá de jugar en la Liga de Nordelta, más allá de. Eh, bueno, sí, obvio, vuelvo El otro día metí un pase que yo lo vi, no te exagero, 400 veces. Y es impresionante porque hasta en la foto los defensores se quedan mirando para adelante. Yo creo que a esta altura los defensores no saben lo que hizo, no saben de qué manera lo vio a Cremachi para tirar esa pared. Es imposible hacerlo. Pero no quiero hablar de eso con Messi, quiero hablar de. Escuchen una cosa. De persona a persona. Maradona fue el tipo más grande, uno de los tipos más grandes de la historia de este país, ya directamente ni siquiera en el fútbol. A Maradona no lo arruinaron solo las drogas o su mala decisiones, lo arruinó la gente que le quemó la cabeza durante toda la vida. El periodismo, la policía, la gente que decía, Diego, 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 se le hacía al amigo y le tiraba un, una un bolsita, un papelito de merca. Entonces, loco, ¿quieren otro Maradona? Porque Messi tiene treinta y pico de años y en un momento va a dejar de jugar a la pelota. Córtenla, flaco, ya está. El tipo se retiró y dijo, Me voy a Estados Unidos. Déjelo ir a comer, eso es lo que quiero hablar con Messi. Y que siempre le hace la misma pregunta. Y que nunca le dicen, Leo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué te pasó? Hoy te peleaste con tu mujer. Sí, ¿Cómo se va a dedicar goda. a comer, Messi? ¿A comer? A comer, ¿Sí? como ustedes. Yo quiero que sea feliz. Claro. Bueno. A mí no me interesa. Porque que... debe ser metódico, Messi, para comer. Y para no sé, hasta, yo creo que debe comer algún asadito. Yo ¿Eh? creo que hoy está disfrutando. ¿Sí? Lo veía mucho, mucho más metódico antes. Hoy creo que Miami está siendo feliz. Pero me parece que la gente se tiene que dejar de romper los huevos un poco. Y humanizarlo. Y tratarlo como uno más. No es necesario que si. Aparte, Messi, fíjate que. Llega del entrenamiento. O llega al partido. Y le da la mano a la gente. Todo. Boludo. Falta que los pibes se corten la mano. Sí. Se la saquen así. La ponen en sí. un cuadro. Pará, boludo. El pibe quiere ser normal. Sí, sí, no hay sí. nada más lindo que eso. Entonces, hay, hay trátenlo como un ser humano normal. El contraefecto, viste, en vez de ser tan adulador, saludalo bien que el tipo quizás se va a sentir normal. Darío Fernández normal. dice es Luz UTV. No, no es Luz UTV, es todo lo contrario, porque Luz UTV claro. en este momento está diciendo, no se escuchó a Antonella, no se sí. escuchó a Antonella, bueno, boludo, te escuchó, porque Antonella algo hace de su vida y puso Luz UTV y te escuchó porque hacen cosas de gente normal, uh -huh. van al baño, cagan, se lavan los dientes. El hijo se manda una cagada, lo manda a la pieza un rato, lo caga a pedo, le va mal en la escuela, viste, lo deja sin ir a fútbol, hacen cosas de gente normal. Comunes. Y si ¿verdad? hay algo que tienen, es justamente que son comunes. Entonces, buenísimo que te escucha Antonella, pero me parece que es una banda. Ponerle los mensajes a Antonella en la cámara, boludo, es una locura. Hay que cuidar un poco a la gente, hermano. Hay que cuidar un poco. Nosotros les estamos contando que nos escucha Messi, que nos escuchó y todo. No lo estamos poniendo por todos lados. Escúchame, no Tomás, Tomás de Diputados de, de Buenos Aires. No me escribas a mi teléfono personal. Ya te, me mandaste 70 mensajes por todos lados y me mandás para operarme un mensaje a mi teléfono personal. ¿Por qué no escribís al 11 38 16 81 15? Pero no sé ni quién sos, o sea, todo bien, pero no sé ni quién sos. Viste y te consiguen el número y te mandan sí. como diciendo, esto te va a importar, y yo me doy cuenta que está operando porque en el chat mandó 400 veces el mismo mensaje. Ah, lista de difusión. Eso mucho de los políticos para los pibes que están arrancando sí. ahora en periodismo, a ver, ¿cómo, ¿Cómo es? Contalo porque la gente no sabe. Los políticos arman una lista de difusión, te mandan mensajes como si te conocieran de toda la vida, te ponen, "Hola, amigo, ¿cómo va?" y te operan. Y también, el primer político que se te vaya, vaya a ser amigo, no confíes, porque es el que más te va a operar y más, el que más te va a arruinar la carrera. Entonces, vos no, aparte, siempre por ahí. Si yo muestro la cara de este claro. pibe, yo no sé si es diputado, es asesor de... Armate de un curso. De, de un... Sí. ¿Viste? Pero... Acaban de Pablito, pará boludo, qué Pablito, pablito no sé que... ni, ni no sé ni quién sos. Qué molesto esa confianza eh. Paulita, a tu teléfono sí. personal, pará, o sea, ¿cómo es? A la vos, a vos cuando te dicen Paulita también, sí. eh. Sí. O en sea, Pablita eh, me molesta. Sí, No, sí. Paulita. no ah. que me diga Pablito, alguien que me conoce. Pedro Pero no sé obvio, es. Estamos hablando. Y menos de que me chapeo que, ese, que he de diputado. De Yo, los diputados, me lo paso por los huevos gente a toda la que... Cámara de Diputados, así que vengan todos. Ah, juntos, bueno, está bien. me lo paso por los huevos a todos. O sea, la no, gente que no es que chapee, a mí me van a, me van a chapear porque es diputado. No. A mí me puede decir un pibe, te estoy escuchando. Desde un camión en el medio de la ruta paré en este momento para mandarte un mensaje y, y lo voy a tratar con el mismo respeto que puedo llegar a tratar a un tipo que me manda y me dice, te estoy escuchando de la Cámara de Diputados, bon, boludo, saca un proyecto, mete a laburar, hace algo, este país se va a la mierda. Dejá de mm. ver un día sin barrio, hijo de puta, dale. Está estamos muy bien, estamos. Bueno, me man... gustó el mensaje. Sí, boludo, que los diputados no, no. Me... es buenísimo. No. Te, te escribo de diputado, no. no voy a decir quién es, porque obviamente. Es... ¿Se va a pudrir todo? No, no se pudre, boludo. No, sí no voy a decir que no, porque no soy vigilante. No, soy no lo digas, pero no se va a pudrir igual. Pero, escúchame. No, no pasa nada. Te estoy escuchando en la Cámara de Diputados. ¿no? pensé que laburaban ahí. Pensé, no, no, pensé, no, qué no sé yo. Pensé. Nada. 11 38 16 Dos de 81 15. 11 38 16 81 15. Nos pueden seguir también en Instagram, que es undiasin.bardo arroba un día sin punto bardo. esa es nuestra cuenta, nuestra cuenta oficial de Instagram, porque obviamente que hay un montón de cuentas fandom que agradecemos, que valoramos, sí. que está buenísimo que haya un montón de cuentas fandom, como seguramente debe tener F90, quien está hablando en este momento con Oscar Córdoba, que oh, sí. estará contando algo absolutamente novedoso que no debe haber contado jamás en la historia. <laughs> Oscar Córdoba sincero, parece que está haciendo porque tiene la tela atrás, ¿viste? Ahí está, se le copia... Ah, no, no es una cosa de loco. <laughs> es un papel. No, no por qué, porque debe, debe estar en el estudio de Colombia. No, no, boludo, tiene, tiene acá el video de él atajando. Mirá, 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 mirá lo vanidoso que es este chabón, boludo. Para Oscar Córdoba, buen tipo, boludo. Bueno, yo estoy diciendo que. Ah, yo qué sé, si buen chido, buen tipo. Dios boludo. qué vanidoso. Yo lo conozco. Tiene la foto de él, los videos de él atajando mientras estaba dando la nota en F 90 y Krugerista? A ver, déjame leer el graph que me parece muy interesante. Hay energía de fútbol total para hoy. Eh, perfecto, Uy, Flaco. Boludo. Perfecto, perfecto. Va a ser mi ley presidente. Y el chavo está pensando que hay energía total. No, en directo de stream la acaba de pudrir, ¿eh? ¿Qué dice? Guerra de streams. No. Declaración pública de un día sin bardo. Pablo carroza en su guerra contra Luzu TV. Olga en vivo y Urbana Play. Y ponen a Chaca diciendo que esta es la guerra de la triple alianza. <laughs> La guerra de la triple alianza, muchachos, ¿saben quién ganó la guerra de la triple alianza para ustedes? Que, que miran y no saben de historia. ¡Paraguay! Chaca, eh, para los hinchas de boca que no fueron a la escuela, pues sí. se quedaban viendo al equipo de Bianchi. Sí. Explicale cómo fue la guerra de la triple alianza. Bueno, en el país donde ustedes nacieron, hubo una guerra porque quería. Perdón. Hay algunos que son de Argentina, de Uruguay y de Brasil, ¿no? Entendemos. Chaca, eh... te voy a pedir, por favor, que te metas con todos, menos con unos a los cuales eh, los quiero visitar en breve. Perfecto. Okay. Un país que es el Paraguay, que es la Gran República del Paraguay, que resistió la invasión de Argentina, Brasil y Uruguay en su triple conglomeración para ocuparlo. Y Paraguay resistió, perdió la mitad de población y el 75% de los hombres. En batalla y dejó a la Confederación Argentina fuera de la posibilidad de adquirir los territorios guaraníes. La nación más valiente de Latinoamérica se llama Paraguay. Y eso somos nosotros, somos Paraguay. Vamos a resistir. Nosotros no somos Paraguay, somos el Paraguay. Es el Paraguay. Y lo Paraguay. otro que quiero decir es que el pueblo chileno es querido por mí, no tiene la culpa el pueblo de lo que hizo en la política. Qué rara esta declaración. Una cosa es la política, razón, lo Pablo. que decidieron los políticos. En todo caso, mis enemigos son los, los, los habitantes del, del suelo chileno que estuvieron de acuerdo con prestarle combustible y ayudar a, a Inglaterra en eh, la guerra de las Malvinas. No tengo aire porque comí una Emi, Emi, eh, te, te voy a decir algo. Tardaste más de la cuenta en comer. Sí. Por supuesto, no es un reproche, sino al contrario. Pero imagino que no fue que comiste más lento, sino que comiste más. Comí una banda, entrada, plato, postre, flank, mix. No, no, no pudiste haber comido todo eso. Eh, con Toscano comimos, hablamos, me manché, siempre me manché. ¿Cuántas no tengo... empanadas comiste? No sé, iba por tres, me olvidé. Carne, asado, vacío. <laughs> me olvidé, es espectacular. Sándwich de asado, vacío, tres empanadas, seguro, estoy en duda una cuarta. Y bueno, hay ensalada que no la pienso tocar. Porque ¿Cómo? me gusta condimentar. Bueno, no tenemos, viste, todo. Esa ensalada me la llevo para la noche. Y Gracias no. a Leo Batellini, Batellini que es descabiado. Como antes, le mandamos el mensaje al León, eh, que los vamos a tener pronto en este programa, porque son dos cracks con el pela. Che. ¿Estamos listos? ¿O ah. cómo la ves? Yo estoy listo. Eh, espera, ¿Estás listo? ¿Vos sabés de esto, Emiliano, o no? Sí, pero lo Tenemos las publicidades que auspician a nuestros rivales. Quiero que me digan del otro lado quiénes son los sponsors de Luzu, de Olga y de Urbana Play. Muy bien. Porque vamos a ir a chorearle los sponsors. Tenemos el primer sponsor. No tiene escrúpulos, Pablo. No, no, sí tengo escrúpulos. La única manera de sobrevivir, nosotros que somos un stream humilde, que no nos banca ningún político, que no nos banca ninguna cor ¿Estás diciendo que ellos sí? ¿Qué? ¿Quién? ¿Estás diciendo que ellos sí? ¿Quién es? Que al Luzu y a sí. Urbana. No, no sé, yo no ah. sé. ¿Qué? Bueno. ¿Ustedes dicen que sí? No sé. Pero ¿No dijiste no que éramos los únicos que no? Ah, bueno. Capaz que al Luzu tampoco los bancan las corporaciones. No lo sé, no lo sé. Bueno. A nosotros seguramente que no y ustedes sí, se pueden sí, dar sí, cuenta sí, sí. rápidamente. <laughs> y la única manera la de seguir mira. adelante en esta guerra de la triple alianza mm. es yendo a robarle los sponsors. Mm. Y ofrecerle menos plata que ellos. Excelente. Le pido, por favor, a todos nuestros soldados que están detrás de cámara, que ya estén viendo Luzu TV, todos, ¿eh? Quiero a todos los soldados concentrados en Luzu no, TV. No, pero Luzu terminó hace rato, boludo. Y sacando, yo ya tengo los primeros chivos que hay que ir a buscar. Primer chivo es Swatch Store de Alto Palermo. Si Swatch Store de Alto Palermo... Ahora vamos a buscar el Instagram. Publicita acá. Escuchame, Swatch Store de Alto Palermo... Sí. ¿Cómo se escribe? Donde... Swatch... Swatch, S W A T H C H, Swatch, Swatch, Swatch. Swatch Store de alto palermo. Hay que ir a buscar eso. Es? Pa vamos a poco, vamos a poco. Sí. Es un negocio de relojes. Exactamente. Nosotros ah, lo que Swatch. tenemos que hacer es ir a buscar la competencia. Hay que buscar qué otra relojería hay. En el Alto Palermo Chico, o en yo Palermo? sí, al gerente de Rolex. Ah, bueno, pero vos tenés que avisar. ¿Por qué no me avisaron antes? Nena? Nena. Buenísimo, porque nosotros nos llamamos a fin de mes con esto. No, estamos ver... mendigando likes a la gente y ella dice que conoce. Ah, boluda, lo conoce. Ay. lo conoce, de ¿verdad? ¿Cómo no me acordé? Pero bien? boludo, ¿cómo va a poner Rolex Plata en este programa? No, pero si Pero tiene... si le caí, perfecto. Ah, 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 bueno, es otra cosa. No, Entonces me, yo me quiero quiso un ahí Rolex la... Daytona, eh, Edición no, limitada. Me hizo aprobarme una. No, pero Pablo, estoy, estoy hablando de verdad, bueno, fueron listo, de viaje con mi mamá. ¿Y llamalo ya a Rolex. Traigan, traigan, a Rolex. Si Luzu tiene a Swatch, TV, no sé cuánto. ¿Por qué nosotros no podemos tener a? Che, Rolex? pero Paula hablale de yo verdad. Yo creo que nosotros no podemos tener a Rolex porque somos hombres vencidos. Es más, vamos a sortear un Rolex. Y no. no. Che, Pablo está hablando de verdad, Paula, eh, no es no joda. No, bueno, entonces hay que venir y poner el Rolex y yo acá pongo la publicidad de Rolex. Listo. Y que dejaremos ver, de ser porra. hombres vencidos. Pero mira que le, le gusta hablar. Va a querer un espacio. Bueno, si pones... Vale, tranquila, trae, trae relojes que hable todo lo que quiera. Claro, <laughs> yo no vengo nunca más y me dan un roller de esos de 10 minutos. ¿Cuánto vale un roller? Y hay de 10 mil dólares, 15. No ¿eh? le mientan a la gente. Nosotros estamos pidiendo que nos ayuden, que nos den una mano y ustedes saltan con esa de los roles. Gente, es mentira. No van a nosotros necesitamos que ustedes pongan like. ¿Cómo va a venir el gerente hablale. de roles a auspiciar en este programa? Hablale. Si nosotros somos una hablale. lacra hablale. de la gente. Chaca, sociedad chaca marginados. juega para el rival. Chaca juega no, para el No, Hablale, de... feo, hablale, sucio, lo, lo conocemos. Gordo, prolijos, es muy difícil. Metalero, el otro chivo es Buffwick. Es muy y aguantan difícil, más porque sí, son medios. Dios mío. Y el otro es Valeria Lynch. Nosotros en este momento tenemos 4.500 likes. Yo lo que quiero es llegar a 7.000 likes. Sí. Y vienen lo, los hermanos del otro lado y me dicen que tenemos la publicidad de Rolex. Hay un pelotudo que me dice ni, que... Ni, Jackie, Ay, ni Shakira tiene la publicidad. ¿A quién vamos a ver esa boca hoy contra Racing? Buenas tardes. Ante que nada, disculpa. Mira, ah, es yo eso? no te voy a disculpar un carajo. ¿Qué pasó? No, eh, Parrilla San Jorge quiere poner el QR para sí, que, que de ahí esc escanean y... No, que se lo mandé recién, ah. es culpa mía. Ahora, ahora no va a ir el cuerpo para, para escanear y ya que lo siga. Sí, vamos sí, a sí, invadir sí. los canales ajenos. ¿Qué vamos a hacer, muchachos? Eh, Pará, pongámonos. Chaca, tenemos que hablar del estudiante. Hoy juega Boca. Bueno, estudiantes quiero hablar. Pero Me está hablando no... Oscar Córdoba ni no. Espíen, de algo muy importante. Es muy importante. Ah. Escuchá, mirá es el gracioso. gráfico. Hoy Chaca está, está no. jugando 3-4 puntos para los rivales. Nunca un trabajador de Boca, Paula. hoy estoy muy mal, no tengo tema, no quiero venir más. No, tenés familia, Chaca. Lo quiero ver más. Ves que te da bronca la situación, boludo. No, sí. es muy difícil. Hoy estás medio de mal humor, eh. Sí, porque estoy durmiendo Yo poco, también. le contesto a todo el mundo, no gano guita. Yo también estoy mal. Me rompen los huevos. ¿Vos también? No aumentamos oh, las vistas, los seguidores, no hay publicidad, el panorama es desolador. Voy hay. a tener que volver a las bases, a la calle. Hay 6.900 personas y más hay 4.700 sí, likes. Es muy difícil. Pelearla de esta manera, nosotros somos los vencidos de verdad. Sí, Lo sí, que todos los pongan like. que pongan que son vencidos, like. vencidos, vencido. no son vencidos como nosotros. Manché el pantalón. Escuchame Somos. una cosa. Vencía estoy yo con mi hijo, ya estoy cansada, botada. Ahora, ver, y bueno, morir, pero Ahora viene el de el, el Rolex y si nos da 10.000 dólares a cada uno. Nosotros necesitamos <laughs> una casa de relojes, los productores ahí empiecen a jugar para este mm. programa. Ah, uno me escribió el lado. Necesitamos. Basta, no que Dama, venga una ¿Vale? marca argentina de relojes y ponga plata en este programa porque los Swatch son suizos. Entonces nosotros le queremos hacer publicidad a las empresas nacionales. Me gusta eso. Queremos un reloj nacional. Mm. Queremos romper el culo al uso con industria nacional. No, que vengan y que la pongan desde afuera, te la llevas afuera. O okay. Dale. No sea malo. Bueno, hay que buscar una marca nacional de relojes, muchachos. A ver. Los suizos auspician a Federer. A nosotros no nos puede auspiciar Swatch. No nos pudo pisar toblerones. Nosotros necesitamos un chocolate de nuestro. Guaymallén necesitamos. No Guaymallén. Necesitamos, necesitamos los Alfajores Diego Maradona, que me dijeron que me iban a traer más. ¿Qué pasó con los Dieguitos Maradona que desaparecieron todos? Se los cholearon sí. todos. No, pará, tienen que traer cajas y cajas constantemente con lo que hicimos con eso. No, pero se las robaron las cajas. Emi, ¿sabes? apretá, no, o sea, apretá no el cubaste, dueño. Si nos llevamos, apretá al lo... dueño de Maradona. Alfajores Maradona. Con, igual con respeto. Alfa, señor dueño. De Alfajor Maradona. Necesitamos después de la lo dulce, inmediatamente. Un tipo ansioso y medicado como yo mm. necesita enseguida dulce. La verdad que no, aunque yo hice un chiste, no hay flan concreto, no hay nada. Necesitamos un Maradona por día para cada uno, o sea, son 700 Maradona. Eh, la caja, ¿cuánto trae? 20. Mm. Bueno. Eh, 35 cajas de Maradona urgente. Si no, en vez de Maradona le van a hacer alfajor Y a Garrafa Sánchez. usted. no, boludo, <laughs> no, es un montón. Fuerte. Aparte, Garrafa Sánchez, buen tío, Ay, Dios mío, Ay, eh, tío, no, era falleció ya, Garrafa. Divertiste, divertiste un poco, boludo. Que la gente nos escriba que somos los vencidos. ¿Me entendés? ¿De qué te hablo? 11, sí, 38, viste, 16, 81, 15. Divertí y te la estamos pasando bien, boludo. Voy a patear estamos la bien. mesa. Es más, un episodio boludo? se ah, va a suspender por siete violencia. Hay Tenés dos populares llenas. Vos no, no, si no. no. Un estamos, episodio logo, se digo. va a suspender. Un episodio lo voy a suspender. Un episodio yo lo voy a suspender. ¿Por qué lo vas a suspender? Porque la violencia es la tercera herramienta de la educación. Y acá hay que educar un montón de gente maleducada. Lo voy a suspender, voy a invitar. Hay un boludo que... ¿sabes me, dice... que me, me estás hablando como si... ¿Cómo, cómo suspendes un, un stream? Eh, pateo las cámaras y después no, las compro. No, después, no, la compro, después bueno, las compro, después las compro. No, me hago de efectivo, yo enseguida. Si no, ya están hablando de roles, yo tenía pero... pibe y laburaba con los roles. Escuchame, estamos ahí para dar una mano con una, un, una relojería de industria nacional, le vamos a pasar Vamos el a buscar chivo una relojería de industria nacional, Feli, dale. Vamos Necesitamos a que la gente del otro lado empiece a bancar este programa, bien. Che, manden, manden al chat, eh, industria nacional de relojes. Es la única así... manera de que esto pueda seguir hacia adelante y que los hombres vencidos puedan avanzar en la guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay que es Luzu TV y Olga. Sí. Estamos cerca igual. Estamos cerca. No te digo 21.000. Estamos a punto de ganarle, pero Dijo estamos Lucho. cerca. Estamos muy cerca y dando lo mejor de nosotros, no teniendo una guitarra eléctrica y metiendo gente, etcétera, 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 que en algún momento lo vamos a poder hacer. Pero sí, manden por favor marca de relojes argentinos. Después hay otro, hay un evento del gobierno de la ciudad, que ahí obviamente no sé si vamos a poder acceder por lo que pasó con la reta desde el primer programa hasta hoy. Y eh, estuvo Valeria Lynch, que seguramente invirtió sus buenos pesos para poder cantar. Gente, en vivo. me cansé, voy a invadir un canal vecino que en este momento está al aire. Vamos, 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 vamos. Todos, absolutamente todos los que están en... Este chat. Vayan a piso 18. Me gustábamos. ¿Qué tienen? En este momento, siete espectadores y les vamos a dar una mano vamos, a vamos. los amigos de piso 18 AGS News. Seguimos de lunes a viernes de 14 a 15 horas, arrancaron hace 15 minutos, tienen 7 espectadores en vivo, quiero mm. que vayamos todos a piso 18 que está el muchacho de barba que el otro día el barba. había hablado de nosotros, sí. de a poquito quiero que el chat de piso 18 se empiece a copar de vencidos, de gente que nos hace el aguante a nosotros y que ahora nosotros resignamos mm. el público en vivo. Para que vayan a piso 18, arrancaron, hola, soy un hombre vencido, soy un hombre vencido, guerreros. Escuchá, ahí te dice. Yo te lo del chat, yo te lo del chat. Sí, sí, Dale. Suyo, este, la verdad que la están eh, rompiendo, es, estuvo espectacular. Eh, no tenemos videito, ¿no? No tenemos videito de las chicas. Sí. Pensé que había, no, ha por ahí un festejo. 16 no... personas. Léeme el rating. Vamos, delito. 16 personas de un piso 18. Vamos a darle una mano a los muchachos, tal barba, y la muchachita que habla del micrófono. Llegó la banda de los vencidos. Pará. 228. Ah, la gente, otra vez aparece la gente de un así barba, no me digan Pero que nos juguemos, nosotros estamos grandes, así así. Hay... ¿Qué era el hombre vencido? Uy, vuelve para, me la perdí era el del hombre vencido. ¿Qué pasó? ¿Qué significa? ¿Qué pasó ¿Cómo que significa, che? ¿Qué pasó con Coroniti? ¿Hizo algo? No me digas. Está hablando Acabamos por teléfono Coroniti. Sí. Barba, no te da bola Coroniti porque está está encarando por Instagram. Sí, Dame contexto, por favor. Contexto, contexto le pide. 535. Llegó la hinchada. ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Qué hizo Vencedores, vencidos. No, es el tema de los Vencida, redondos, ¿eh? No, perdieron algo. No sé qué pasó. Vencido. Voy a tener que buscar contexto ya que no dice. Te amo, Paula el... le pone en el chat a los otros. De contexto, Pepo de la Vega y bueno, ya La barba que tiene este <laughs> pibe es impresionante. impresionante lo de un día sin bardo. Sí. la abuela te, te copa el chat. Es así de sí, todo. Va. A, boca, a boca, a boca y así. Bueno, ¿qué te parece si seguimos hablando? Listo, retirada. Retirada en este retirada, momento. Retirada. Los 535. No, 763. 760. Bueno, por ejemplo, hay estructuras como TNT Sport que se sostienen streaming de 760 personas. Así que nosotros. Mirá. El tema es que lavan plata. Le tengo que hablar a Chatrup. Oh, no, no. No, termine esto. ¿Qué pasó? ¿Lo, ¿Lo escuchaste? Sí. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿En serio? Para, Quiero ir de a poco, lo quiero llevar. Mira cómo se paró Toscano. Sí, sí, Toscano quiere venir. ¿Este es el audio? Pero no se escucha también. Pero acá igual yo lo escuché y dice eso, dijo eso de mí. No puede ser que... Puede leer. Vení, Toscano. No, no puede haber dicho eso. A ver, a ver. No, no, esto no. Último, no. no. Esto, esto no. Esto es que lo dijo en referencia a algo. Dijo esto. Pero hay que poner el audio al aire. Bueno, fíjate que... Si ponemos cómo se escucha. el audio al aire. Yo te lo mando, pero son las últimas... A ver... El audio dura un minuto 33, pero es lo último. Dale, escuchalo y mandale exacto. Lo... La última parte. La última parte. Dale. Che, eh... qué raro, chatrú, boludo. ¿Qué pasó? Eh, no, no. Discúlpeme. Estuve en la casa de los Quinteros. Eh, vengo con información. No te cree nadie, viejito. Dale. Bueno. ¿A qué banco fuiste? Contame. ¿Qué mina de.? La fake news de los Quinteros terminó hace tres horas, tres horas y pico. <laughs> bueno, escúchame, me contá un poco que Chatruque este... No, pero parece que nos están nombrando todos muchachos boludos que quieren tener. Primero, gente que la gente no los quiere. Eso ya es grave. ya Como Chaturk ven, que no a nosotros no lo los quiere. Ah, Pablo, un esperando un poco. más? <laughs> Eso tenés razón, pero estuvo ¿qué por todos los programas. Yo quiero decir de, que hasta de este momento tenía buena relación con José Chatruc. Si el audio que van a poner de Chatruc es contra Emiliano Coroniti, la relación va a cambiar radicalmente. Chequéenlo, chicos, okay. por favor, ¿eh? Chequéenlo que sea la voz de Chatruc. Ya de movida no se olviden que Chatruc fue jugador de fútbol y no entendió que era un chiste porque es un descerebrado como casi Ojalá, todo no el mundo. ¿Te puedo mostrar algo? ¿Puedo confiar en vos? Sí, sí, y no, por supuesto. ¿Y no lo vas a mostrar? No, a nadie. ¿No lo vas a mostrar? Quiero que mires este mensaje. ¿Lo viste? Sí, nos quieren tocar el culo y van a salir cogidos. Pará, pará, ¿lo viste? Bueno, estamos bien. Se va a pudrir todo, Toscano. Sí. Pero yo fui el que te dije, pará, eso. Pará, pará, no, para, para, para. digas pará, pará, al aire pará, pará, lo que pará, pará, se dice en privado. Escúchame, Chatruk. Escúchame, Chatruk. ¿Está chequeado? Sí. ¿Es él? Lo van a buscar mejor, el audio okay. de Chatruk. Esto me lo manda Pablito Cianci, un informante privado Ciancio de ¡Cianci viejo nomás! Que tenemos Toscano y yo, un Ciancio tipo que está. Volvió en... Toscano, Pues si tienen alguna duda, volvió Ciancio Toscano. ¡Cianci viejo nomás! Es un fenómeno. Con Quilombo. Toscano, tenemos gente que nos informa de la oscuridad de las tinieblas, del microcentro, de... Sería nuestro asesor Pinincho en el buen sentido. Alguna vez me dijeron, es a nosotros nos tiran un fósforo, devolvemos un dragón. Mm. Bueno, Vine con todo, ¿eh? la igual que me cuando inclusive... tenés ciertos enemigos, vos ves que estás haciendo la en cosa la casa bien. Cuando que... quintero me, escucha, me, me convidaron, me dijeron que son fanáticos. ¿Comiste tú? la bandeja paisa no, que hacen en. El... De Madero, no, no son colombianos de... comiendo sus. No te crees nada. La Saliste bandeja paisa hay que comer bien. la Twin Tower ¿Saliste revitalizado? Yeah, sí, me trató. Sí. Muy el bien, servicio extraordinario. Me, la... me hablaron de Coronita y de que el carroza es un fenómeno. ¿Los quinteros te dijeron eso? No saben dónde está Quintero. Es un drama eh. Che, ¿está saliendo el micrófono, Toscano? Hola. Sí, man. estoy saliendo. Ahí está, Ahí está ahora ¿no? sí, ahora sí, sí ahora sí. sí. Pero yo pongo ah. siempre acá, o si sea, el micrófono no anda porque no sé, no hay presupuesto. No, <laughs> no. No hay un ¿No? sope. Estoy arruinado. Hagan una coleta para Toscano que pueda volver a. ¿A dónde? No sé, a dónde quiera. <laughs> toscano, quiero volver a salir con vos. ¿Dónde podemos definir? Ahora de semana? es imposible porque no tengo un sope a todos lados me invitan. Qué y Es bueno, que un hombre inviten. vencido, como dice, con los bajos, brazos caídos, viejo, enfermo y sin un soplo. ¿Pero por qué no está saliendo me puede en el micrófono? Bola? Sí, 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 está, está saliendo, yo lo estoy escuchando. Yo no lo escucho, boludo. Está perfecto. me puede dar bola? Chaca a nadie. ¿Pero no te quedaron amigos después de que te caíste económicamente? Muy poquito, Emi. Eh, mm. Dos o tres más que no quiero nombrar porque por ahí le hago un... O mal. ¿no? Pero a la, no la gente, cuando tenés guita, estás bien, cuando dejas de tener guita, te entrega, y ¿no? Sí, lo que pasa es de que todos tienen un drama mm. y los dramas que vos tenés, si vos le contás los dramas tuyos, dices, no, hay que escaparse porque te tiene. Es así. Yo los entiendo en eso. Yo entiendo a la gente. Vos te querés no, juntar no, con, no la el uno, ¿no? con el, no, el número uno, ¿no? No, no, pero vos te tenés que juntar con el que estuviste siempre. A mí no me pasó. El, el porcentaje estadístico es muy bajo. ¿Tenés una, una lista de traidores? ¿Tenés esa lista? No sé si una lista. Yo dos o tres personas que se portaron muy mal conmigo. ¿Del medio o no? De varios lugares. Sin embargo, el otro día se acordó muy bien de vos, más que nada que fueron no, pero, amigos o no, son. Pero no está en la lista esa. No, no, y ¿Qué? yo eh, me, me sí. mandó un saludo con mucho aprecio y cariño y se lo devolví porque no tengo relación con Martín Lieberman. Yo lo que te agradezco, Martín, porque Mirá, yo te aprecio mucho, pero lo que te equivocaste cuando decir yo tengo diferencia con Tocano, ¿qué diferencia tenés? Que no tengo un sope ahora, ¿qué querés que haga? No te puedes enojar porque me fundí. Después, yo no tengo ninguna diferencia con vos. Al contrario, te agradezco, me has, me has hecho formar parte de tu programa. Hemos, eh, digamos, compartido un montón de cosas, pero diferencia no es ninguna. Buen tipo, Martín. Fui a comer el otro día con muy él bien. ahí a, a Palermo y estuvimos hablando mucho de, del tema stream y de todo eso. A porque te, a vos siempre. Está, está muy quiso, metido. A vos siempre te quiso tener con él. Esto yo soy testigo porque cuando yo estaba con él. En Radio Late, y se acuerdan, Emi, eh? en Canal 26, sí. siempre me hablaba bien de vos. ¿Sabes que me gusta que el chabón no la caretea? Obviamente que yo no coincido con Martín en un montón de cosas, como por ejemplo en esto de Cristiano Ronaldo y Messi, no coincido ni en pedo pero bueno, pero, él la pasó pero lo dice mal. lo dice no, y pero yo banco a la gente que, no a la gente con la que coincido sino a la gente que se anima y dice su postura en muchos casos cuando su postura es políticamente incorrecta totalmente él y él no puede pasó. estar censurado nunca ahora sí está saliendo al aire sí. pero él la pasó muy mal en Rusia mm, verdad eh, que estábamos con Emi. nosotros no estábamos porque si no hubiera sido un escándalo en el palco terrible el hermano de Messi se portó se, se portó muy mal con él Está bien, pero eso muy mal. Eso lo contó pero Martín, yo, con yo lo Emiliano sabía estábamos eso. en otro sector de la cancha, escúchame, tosca, eso lo dijo Martín en algún momento o No, en no sé. privado, en ah, privado. bueno, acaba eh, toscano tuvimos, en este momento no, pero se dejame, violó un off eh, no, pero en un día dejame, sin dejame, es un, sí, sí, eh, para ¿verdad? mí es uno de los mejores periodistas sí. que conocí y conmigo no, no llegamos a ser amigos por los momentos de compartimos. Sí, a vos te un pero el tema es que después de ese partido usted no se acuerdan, ah. ¿se acuerda? Eh, nosotros después, porque claro, en Rusia estábamos todos juntos. Este, mm. Pasamos bueno, tu cumpleaños que hablaste sí, con Jorge San y le ganamos a Nigeria. Sí. Le ganamos a... No, eh, pará, pará, porque esto me interesa. Sí, esto me interesa. Perdimos el Mundial porque no lo hicieron hablar a él con San Paoli antes de jugar con Francia. Yo te, ya te lo digo acá. Escúchame, ahí me man, están mandando una moto un pibe que se llama Pablo, ¿eh? Vamos, ya la puede Ciancio. La, la producción. No, no es, no nada. es Cian, basta No, si todos no. los Pablos son Ciancio ni Carroz. No, exactamente. Es un fenómeno, sí, pero lo y... tendría que. Toscano, no... vos hablaste con San en el Mundial de Rusia. Sí. Sí. ¿Es verdad? Sí. No, te cuento, tengo muchas anécdotas para contar, pero no sé, con poca gente. ¿Qué es tan que poca no es... gente? Hay 6.700 personas conectadas. No, si hay 7.000, cuento. Bueno, ahí está. A las 7.000 personas. Igual la, la anécdota tiene que ser. El otro, día, el otro día me tiene una anécdota. No podemos superar 10 minas nadando porque no, acá no hay minas nadando, no hay tiro en las piernas. Pero, es una anécdota de fútbol para los futboleros. Está bien, pero hablar con San Paoli en el medio del Mundial... Y donde para, lo para saber volteando. que San Paoli ya era un hombre vencido en el Mundial de Rusia. Yo de voy, a decir, maneras, voy a decir algo, ¿sabes? me ha puteado el chat entero. Ni, Primero pongan me gusta y después lo digo, así después no me lo sacan el me De gusta. De todas maneras. 5.300 me gusta, tenemos que llegar a los 10.000. Hay 6.800 personas conectadas, queremos llegar a los 7.000. A los 7.000, mm. vamos a contar una anécdota con San Paoli, ellos van a contar una anécdota con San Paoli, sí. y yo voy a reivindicar el trabajo de San Paoli en la selección argentina vencido. pedí límite de likes Juego, pedí likes para Marcia, así, así no puedes contar así puedes contar pero pidamos, pidamos cantidad de likes bien. y vistas para que puedan contar la anécdota porque si no no no, no, vamos, no vamos a tener difusión un tipo nos dona rango. 200 pesos uruguayos para Marcelo Toscano que vaya a tomar un bermú bien 200 pesos vamos arriba Uruguay son aproximadamente 10 millones de dólares ir ¿no? a Uruguay la no, gente no es nada, me quiere, si quiere yo mucho estuve en la punta del Este hace tres vamos meses. Lo de San Paolo y yo te voy a decir una cosa que es súper polémica sí. y, no, y coincido con Carrosa que seguro va a decir lo mismo. No nos olvidemos que perdimos con Francia de casualidad, con un equipo que estaba totalmente peleado todo el mundo entre todos sí. y debió haber empatado sobre la hora si en vez de Facio estaba un número 9 en el medio de la, de la, del área, era gol y, y en el alargue los mismos franceses... Reconocieron que era muy probable que gane Argentina. O sea, ese partido no se empató de casualidad. Yo te voy a contar, antes que ustedes cuenten la anécdota que es la que vale, voy a contar una que tuve yo sí. en Kazán, con un peruano en la previa del partido. Me dijo: Mbappé, mañana los vacuna. Y yo me le reí en la cara, porque no sabía quién era Mbappé. Y yo dije: Mirá que el bueno es Grisman. Y Mbappé nos garchó bien, bien garchado. <laughs> Y de ese peruano, hijo de puta, me voy a acordar toda la vida. Ojo que no, no se perdió de casualidad. Francia ganaba. No, ganábamos nosotros, es mi. No, esperá, esperá. Ganaba no Francia eso. 1 a 0, ganaba Argentina 2 a 1, que yo me perdí el gol de mercado por estar comprando comida como siempre en el entretiempo. Los sí. rusos tardaban. El gol más importante. De... Ah, no, no, el no de Batagón. No, no, no el, el 2 a el 1. Lo más el importante rojo. fue el gol de rojo. Sí, exacto. Sí, pero, eh, Francia iba lloramos. ganando 4 a 2. Sí, está bien. 4 a si 2. Un gol y en man. vez de jugar sí. atacar, boludeaban, es hizo cambio. 6-8. Dale que estamos en 6-8. Si llegamos a los 7 mil, llegamos a los 7 mil, cuentan la anécdota con San Paoli. Y yo voy a defender a San Paoli sabiendo que esto puede costar muchísimo porque pegar a San Paolo es fácil. El no, no técnico lo saca a Griezmann, ¿Esto ¿te acordás? No, pegar a San no, yo estaba en la cancha y Emi estaba, a ver. Sí. Yo lo había invitado a Emi a otro Arcusi que se llama Cristian Aguirre, te mando un saludo Garcuzzi. Arcusi. Bueno. Se dicen así, no es que No, el... pero ah. lo decimos así. Y Emi estaba en, en otra tribuna porque era nos tocó divertir. Todo distinta eh, Hay un contragolpe que tiene razón Emi que conduce Grisman brillantemente, pero como Grisman en pro argentino, en vez de darle la pelota a Mbappé para que tire... No puede no, es verdad. Tiró la pelota afuera y lo putearon y lo sacaron no, por eso. Hacer... Ah, para, bien, solo... Es muy fuerte. Vos estás diciendo que Grimman fue para atrás en el Mundial donde no, Francia no no, 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 no quiso hacer el quinto gol. Esta es la realidad. No lo quiso eso hacer. Lo observé yo que estaba a 10 metros una baja extraordinaria. Armani fue un desastre, por más que Emi lo defienda, que yo lo entiendo, porque fanático de River. Es espectacular estar hablando de dos goles que se hizo, los dos goles que pasó en Rusia. Lo que pasa es que no nos podemos sacar de la cabeza a Rusia. Sí, lo Vos que tenés... pasa es que Rusia fue extraordinario. Se encontró en mi con uno de los... Era muy difícil en Rusia igual, ¿eh? Aguantar esta situación. En no. San Petersburgo no, no, no se hacía de noche, era un quilombo. no sabía cuándo estudiar, cuándo dormir. No, no todo lindo. espectacular. Se pudo no, jugar, se se pero... No Escuchame había una cosa, San Paoli, no. para mí pésimo entrenado. Sacando que la anécdota es buena, para mí, donde va a arruina todo, va de... Ahora, ojalá yo sería San Paoli para ir a tantos equipos. Pasa que estoy en esta disyuntiva, para los hinchas de boca disyuntiva es como que no te pones de acuerdo vos mismo. Claro, ente, en que en dos decir. opiniones No, en lo que plantea, bueno, lo que plantea, pará, lo que Muy plantea fuerte, Carrosa, Carrosa, Carrosa es un gran periodista Terrible deportivo, Loli. pero últimamente no quiere hablar de deporte, es una cosa de loco, no hizo un análisis de boca y Si Racing, te fuiste pero... una hora y media, tocano. Está bien, pero ahora que volví, déjame, porque a mí me interesa uh, tu la gente se dio cuenta. Es buenísimo lo de Toscano. Es buenísimo. Se va dos horas y media cuando vuelve a hablar de la cosa que ya hablamos. Ya hablamos de Boca Racing. Toscano viviste la peste negra? Preguntan unos tipos. No, eso no. Che, Si querés ver Boca Racing en este momento, en ESPN está Arcuchi con una cinta de papel en la oreja. Fe de bulos desde la cancha. Ruggeri, hay un graf que dice: Matonte el árbitro en Avellaneda, Parece los chico. escudos de Racing y de Boca. Se para Fe de Bulos a gritarle a Ruggeri. Ruggeri se le ríe a Fe de Bulos. Sí. En este momento la producción se pone contenta porque hace un plano general. El chavo Fuchs se ríe. Viniolo con unos anteojos de aviador. raiva le manda saludos al Club Blanco. Pacífico, no, no, a Víctor Blanco no, al Club Pacífico, Dicen, eh, al representante de Benedetto, para qué te estoy relatando en este momento si eh. se abre las puertas del cilindro a las 18:30 se enoja mucho fe de Bulos, no, no, pasa no, no. por atrás un tipo de la Guardia Imperial a colgar una bandera, faltan 14 horas y media para el partido, no le importa absolutamente a nadie lo que están hablando ni ESPN en Tomkinson se agarran la cabeza porque se van a la mierda en el rating, pero a fe de bulos no le importa. Sigue puteando el chavo Fuchs. Dice: No fue penal lo de Pinola Benítez. Pará, boludo, qué carajo. No fue penal, no fue penal. Pinola, ¿Qué, ¿Qué está pasando? Sí, están puteando mucho a una persona que supuestamente es amiga nuestra. ¿Qué pasó? ¿Quién? ¿Qué pasó? Pará. No, es terrible. Se pudrió en el chat contra un muchacho que no sé. ¿Contra que quién? Que es amigo nuestro. ¿Contra quién? Están diciendo traidor, elija bien a sus amigos, parece Mauro Sorete. <laughs> subió una historia con Chatrug. Bueno, ¿qué, qué? ¿Quién Mulo, Mulo de Tristelme. ¿Para quién subió una historia con, ah. con Chatrug? Esta persona, que no la vamos a nombrar a ver, porque nosotros no estamos diciendo. Y fíjate, están puteando todo. Ay, pará, boludo! ¿Qué? Pues, ¿Subí algo de Chatru Ya sé quién es, por el chat <risa> <risa> Pará, boludo, pero... Nada, pero no nada. pasa nada. Pero ¿cuándo subió ah, la historia con Chatru? Boludo, Chatru nos pegó hace 10 minutos. No, la, ayer fue el, la radio. Pero subió para mí, es busca buscale con quilombo. Para mí, eh, yo lo conozco. Busca quilombo a Coroniti que te va a contestar y te quiere un poquito. Ah, te, puede ser, te puede vuelven ser. a conocer eh. porque te conocen por festejar los goles como un pelotudo. Igual lo vamos a hacer mierda, Chatru. No hay ningún sí, problema. Le porque te rumbo. tienen que avisar que están armados lo, las peleas. Y sí, ¿no? me tiene que avisar, José Pepe. No, no, no me gusta. No me gusta que, que la gente putee gente en el chat. No, no, está mal. No bardé en este horario. Es difícil. Justo Flavio tiene que hacer una. Mí, tuvo que hacer algo de Raz y no, no lo está viendo casi nadie, pero porque no miran a nosotros. Pará, pero no, no no le digas así. No, <laughs> Fue un terrible orín eso, no, terrible no, orín. Pero eh. pero bueno, es no, creo yo... que después de la gente dice: que estamos peleados. No, estoy haciendo chistes como me hacían a mí cuando en el loco de cuerda de la noche le veía más, boludo. Nah, pará, yo me tengo para acá Flavio. solo, chiste. Tienes razón. Eh, y aparte de No tengo te pegó idea de qué sí. están hablando. Volvamos a San Paoli. Sí, volvamos a San Paoli. No, ¿sabes por qué no volvemos a San Paoli? Porque no llegamos a los 7.000. ¿Y cómo vamos de 7.000? ¿Cómo y vamos qué? de vista y likes? ¿Likes a cuánto llegamos? Yo ¿Vos? tengo... No, no puedo entender por qué la gente no pone like, que lo único que tienen que hacer es apretar un botón que... Boludo, aparte es el signo más fácil del mundo. Porque vos cuando ves el celular, no es que te están diciendo algo medio raro, tenés que poner una fórmula. No, no, no. Tenés que apretar un botón tuc, que dice tuc, tuc. esto. Tuc. Es un segundo. Así no vamos a ganar nunca la guerra de la Triple Alianza, muchachos. El discurso Creo de que nos, baja, nos bajaron dos o tres soldados en el, en el medio de la guerra, ¿eh? Sí, no, no, sí, no. No, si este país está, no puede Los soldados tienen. 5.700 personas que han puesto like. Que es básicamente lo que Brian Sarmiento tuvo cuando se fue de no, estudiantes. Pero no para de cobrar a Brian Sarmiento, boludo, es la fue, víctima Brian Sarmiento se fue de estudiantes por la patria potestad. ¿Ustedes sí. sabían eso? Sí. Todos los jugadores que yo conozco que se fueron por la patria potestad terminaron. En general, bastante, bastante mal. Por ejemplo, Garre hoy está jugando en el fútbol de Rusia, decían que era un crack, Garré, el fútbol de Rusia. Mm. Eh, este chico, Soulet, que se fue a Mar del Plata, volvió, qué sé yo, se fue de Vélez sin dejarle un solo centavo. Está jugando en el Fron Sinone, en el poderoso Front Sinone, que debe ser un equipo de, 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 de Disney. No, de Italia. De Italia, pero. Pero malo, el, el malo, Frozen, muy chiquito. Frozen. Frozen. pagan ¿no? Y. Te pagan con cañones. Brian Sarmiento fue el primero que hizo eso. Se fue por la patria potestad y después su carrera, lamentablemente para él, porque me parecía que era un jugador interesante, se vino a pique al punto de terminar en un stream con 14, 15 personas. Eh, y con 5.800 likes. Y nosotros tenemos 5.700. Claro, no, no puede pasar. Estamos no puede perdiendo pasar. con Brian Sarmiento. No puede pasar. Pero no. sí, los jugadores que son mal agradecidos generalmente les va mal. Rolaizer se portó mal con River y hoy, estudiante... y hoy está viendo las consecuencias. Hay que ser bien agradecido, hay que ser bien agradecido porque todo eso vuelve. Ayer todo eso la vuelve. rompió Roleiser. Sí, la rompió. Pero era el penal. Se cayó en el penal. Ayer fue terrible los estudiantes. No, realmente ayer, hace rato que no hubo un partido donde un equipo más tan superior a otro y pierde. Sí. Por eso la copa es muy jodida. Es lo que yo tengo... Cierto recelo hoy, porque la Copa no gana el mejor. Ayer, de verdad, con cinco pelotas en los palos, ¿no? Seis, cinco, o seis. seis. No seis más una en San Pablo. Y llegó 30, <laughs> Pateó 35 veces al arco estudiante. Pero la carrera de. Sí, estudiante, todo bien, pero San Paoli. Sí. A todo equipo que fue, ¿a dónde triunfó? Eh, San lo Paoli, no, no. Eh, en Chile. no. En Chile. En Chile salió campeón. Eh, salió campeón. Pero le ganó a la, le ganó a, a, a la selección más. Mufa, más perdedora. A mí me sorprende que Camarillera de la historia. El creador de la fundación de la ONG de los vencidos no defienda a San Paoli, que es un tipo totalmente derrotado. No, que, que no me gusta los equipos que estuvo, vi que va uno, se va a la B, el otro pierde, 10 partidos, Lo que hace pasa quilombo, que él, grita, él, se usa él, Chupines, no le quedan bien. Él, él tiene muy, una, una concepción del fútbol muy parecida a Bielsa. No, bien, lo que quis, hicieron imitar a Bielsa le fue mal o, a todo. Alguno por ahí, que, que me chequee, me están tirando algo de independiente de Mendoza y quiero saber si es verdad o mentira. Dale, dale. Porque viste que en el chat tiran, tiran, tiran y vos después no sabés, te puedes llevar el chat. A Pero ver, ¿qué Pablo? pasa con el audio de chatru? ¿No aparece? ¿Lo tenés? Mándamelo. Mándamelo al. Pasame, pasame y lo ponemos entonces. A qué dice A Mejor, Vos fuiste invitado. Tenía un en invitado pantufes, ¿no? espera, espera. en medias no, no, los det... no se me detengan los detalles. <laughs> porque me reí mucho porque había un invitado. Fíjate quién es el invitado porque ¿Vos el esto? último programa. No, 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 un invitado ah, ah. que cuenta que es eh, que tu hijo te diga que vota mi ley. Y me reí mucho, digo, porque ver, todos hablan serio de mi ley y todo, un montón de cosas. Me reí mucho. Y quiero escucharlo y compartirlo, compartirlo con ustedes, lo que es un diálogo del papá con el hijo, que el hijo le dice, y él tiene, me parece que no votó a mi ley el invitado. Y relataba ¿Qué están este, hablando este, vos? este episodio, escucha. Escuchá, me gusta. ¿Vos le parece que los boludos piensan que si dolarizan gana 10 mil pesos, gana 10 mil dólares? El viejo está, está haciendo una cancha? y en una política, parece el pibe. Y el pibe dice, yo voy a el mi ley. Hay que terminar con la casta con los ñoquis ñoquis si vos no laburaste nunca, tenés 40 años. Pelotudo, ¿qué decir La mujer le dice, calmate, Horacio, calmate. Y el pibe le dice, pero papá, va a dolarizar, viste que vos me das 10 mil pesos y lo del bobante me dan mil son 20, voy a ganar mil dólares. Y el tipo le empieza a dar un infarto. Mirá este pelotudo. ¿Ves que criamos un pelotudo? Estás Piensa orgulloso de no mil pesos ahora y si se dolariza o sea, va a ganar veinte eh? mil dólares. ¿Ves que es un pelotudo me tengo que morir? ¿Dónde dijiste esto? Lo dije... En, se lo dije a Duca y a... Plano. El debate está, ¿viste? Porque en serio, más allá digo que hay que explicarlo bien, que habría que dividir... Pero en serio, hay, 20, hay mil. gente que piensa... Sí, 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 que... perdón, hay... De de, Raji, de Nela, Hay por gente por que lo piensa. Hay gente que lo piensa. A ver, bueno, por ahí no, gente... no, tan literal, Ese no. no tan literal no tan literal, pero que verdaderamente no la globalización va a implicar ganar más. Dinero, eh, realmente ganar, ganar automáticamente ganar más dinero. La globalización sí va a implicar que se termine la inflación, hay que ver cómo es? que Pero no vamos a ganar más sí, plata es un buen que, tema, sea, Si los problema de la Argentina, que estamos mal, claro, solamente. no inflación. Apareció, No, solamente no. Ahora, que es el no. principal problema de la economía. Y yo creo que sí, el Ay, ahora, ah, bueno, punto, le, me, es el principal problema. Ahora, probablemente. Ah, bueno, Guindo me puso la red problema, entera. Que es que vivimos por encima de nuestras posibilidades. Sí, pues, lo, ah. ese es el, el gran asunto argentino. Ese es el gran asunto argentino. Yo te, te quiero contar, para, esto para mañana, te voy a traer. Israel. Vos me lo habías pedido en su momento. Sí, claro, te dije Israel, Portugal ¿verdad? Es muy interesante la enseñanza no de ahora. Pérez, uno de los grandes líderes que estuvo Israel, que fue el primer ministro que luchó la inflación. Me gusta. Me lo que es... No, boludo, pero ponémelo en el momento. Claro, le pusimos la red. La gente se fue a dormir sí. a siesta porque acabamos el... de poner el programa de MP. A ver, eh, Marcelo Palacios estaba hablando junto a su equipo de la red sobre un audio de Emiliano Coroniti en el programa Loco de Cuerdo en el que comentó que, eh, lo que le, la situación que tuvo con el hijo de Walter, ¿no? Que no, le... viejísima ese. Es, es un muy, programa es... muy viejo, lo pasaron ahora. Y estaban comentando que Pero hay ¿Pero que chicos... ayer te pusieron este carpetazo? No es un carpetazo. No, MP... bueno, pero digo... MP lo puso porque a él le dio risa. Yeah. Entendió mi chiste. El, el, el panelista serio, economista, dijo que está de acuerdo conmigo, que entendió que es un chiste, que hay gente que piensa que se va a dolarizar y que si gana 10, gana 10 mil dólares. Mm. Y otro dijo que el concepto, bueno... Y después aparece este subnormal. ¿Qué dice? Pará, ahora lo vamos a escuchar. Ahora lo estamos buscando porque no queda en el medio otra que haya sido jugador de fútbol. No me, me gusta no me para que aparezca duda. Chatru. Me gusta. Ahora lo vamos a escuchar porque en el medio empezaron a hablar de Israel, ¿viste que estos programas se van y vienen como nosotros, pero nosotros hablamos de teta de culo y ellos van y vuelven? Nos... Nosotros vamos y volvemos con el fútbol, cada tanto sacudimos a alguien, pero ellos van y vienen, pero se meten en un quilombo, ¿no? Está jugando un gran partido. Igual ya pa. sé por no, dónde viene yo, la mano, porque donde el mundo se... vos sabés la línea que divide al mundo. Hoy estoy jugando solo. Vos sabés, sí, la línea que divide al mundo. Vos no bueno, te olvides que este muchacho, Chatru defendió a Juan Marconi, a Maratea. Es amigo de Juan Marconi. Entonces viene por ahí la bronca, ¿viste? Trabajaron Porque ellos juntos están del a... otro lado. Trabajaron Entonces, juntos él él en Pura Química. también se tiene que ir del otro lado, por suerte. Trabajaron juntos en Pura Porque Química. Porque yo soy de otra Chatur, clase de personas. Chatru que es hincha de Racing ni defiende a Juan no, no Marconi. No es hincha de claro, se soy de Rassi. No se de Boca. No de Rassi, se de Boca. Los hijos dicen que son de Racing y que van a Racing. Pero él es de Boca. Y se supo todavía que era de Boca. Y no está mal que sea de Boca. ¿eh? No, en este caso, Emiliano no le va a decir nada por ser hincha de Boca. Le va a decir algo si es no, que se metió con me él. No, me importa? Tengo primos, amigos, toda la gente de Boca. A mí me quiere un montón, todos los mates clubes. Mates y reacciones. <coughs> pero nunca un usuario de mates un, canal de, de mates, un canal de Mates de YouTube, dice, en este canal no se habla de fútbol. Eh, quiero decirte, queridos Mates y reacciones, sí. que no. No. Que la respuesta definitivamente es No mientras mm. ustedes ponen like mm. y mientras ustedes nos dan una mano para que este canal siga subsistiendo y mientras la producción en un esfuerzo terrible busca un audio de la red <laughs> imagínense lo que está sufriendo en este momento la producción que está escuchando la red a ver en qué momento Chatrug <laughs> le pega a coronita y está escuchando la programación eso eso en... es trabajo insalubre la El programación insalubre. entera che vamos a hablar de Bill Ion. vamos a con los Bill Ion. de Bill Ayon que nos bancaron el otro día, lamentablemente. Vi, eh, vi, vi. No vi pudimos, laio. pero hoy por eso lo hacemos doble, porque está la gente. Vilayon es la gente que hace que nosotros estemos al aire en un programa realmente hecho con dos pesos. Renovate con Vilayon Automotores Amplia Financiación. Tomamos tu usado como parte de pago, visitanos. En Garibaldi 496 Temperley, todas las unidades están disponibles para tu consulta, reserva o compra. Que no te lo saquen, envíanos un WhatsApp al 1149-71 90, 90 Renovate con Vilayon Automotores. Envíanos un WhatsApp. Al 11 49 71 90 90. Por eso defendemos tanto los anunciantes, los chivos, porque son los que nos bancan. Mm. Y que nos banquen en un momento de mierda del país es difícil. Nosotros teníamos dos opciones: mm. vendernos a las casas de apuestas y a los mercenarios que querían hacer negocio con nosotros y pagarnos en PayPal y en dólares, mm. o bancar. A los diferentes chivos, cuando hacemos así, mira hacemos así, corremos la publicidad de B-Lion, así la sacamos de poco. B-Lion, Marce, B-Lion. Y... Automotores. b Automotores. Muy bien. Compren usado porque el cero kilómetro se fue, viste, es un desastre. Pero, Pero no bueno hay, hay, hay que bancar a los que no dan una mano. Y parrilla porque... San Jorge, otro amigo, ¿no? También, y toda la San gente. San Jorge nos trae comida, Y toda la gente que pone like y toda la gente que nos banca. La verdad que son un montón, somos muy agradecidos. Espectacular. De Gracias a la gente que nos lado. ha dado tanto. En este momento estamos... A no les digo liderando amiga. la franja, pero casi, estamos muy bien. 6.700 personas conectadas. En este momento yo estoy mirando para abajo mucho tiempo porque miro el chat, porque los leo, porque quiero saber estamos cuáles bien. son las opiniones de cada uno de yo... nuestros queridos amigos que nos hacen el aguante a través de YouTube. Y es por eso que aparece... Drokenas y dice: Banquemos a los vencidos originales, loco. Pongan like, hagan un día por Toscano, chatrula tenés a Troden, Bueno, Música... no quiero, no quiero pegar la chatruca hasta no saber bien, bien qué Yo dijo. Lo escuché, yo lo escuché. Música de vencidos: José Luis Peral, Enino Bravo, este, Marco Antonio Solí, de El... 8, eh, Sergio Deni B8 Hermética Armafuerte, Malón, ahí, eh, no tenemos nada en contra de Malón, me preguntaban. Uno me dice Un beso a los muchachos de dos minutos, indio querido, ya nos tengo vamos a cruzar. En la tele, en el celular y en todos los dispositivos nos están haciendo el aguante desde todos lados, y, y acá la locura es total, como puede ver sí, absoluta. Coroniti, absolutamente Pablo, total. Eh, es eso verdad, es lo independiente verdad, lamentablemente es nos Vamos. Camilo Sexto, un fenómeno. Rafael, muy bien, boludo. Me están ayudando un montón. de Que me olvide. Es muy triste. Porque la comida. Orcas, boludo. Orcas es de vencido. Orcas es extraordinario. Animal, es... no cantes, por okay. favor. Okay. Animal, acosados nuestros indios, murieron al luchar. Muy bien. Yo les explico, ¿viste? Che, me pongo serio. Un minutito, chicos. Un minuto. Por favor. Porque el mundo independiente de Rivadavia está conmocionado, ya que en las últimas horas se conoció el fallecimiento de Hernán Puerta, preparador físico del cuerpo técnico de Alfredo Berti, eh, actualmente técnico de Independiente Rivadavia de Mendoza. Desde la institución elevaron un comunicado en las redes sociales solidarizándose con la familia y dice: El Club Esportivo Independiente Rivadavia lamenta el fallecimiento de Hernán Puerta, quien hasta su fallecimiento. Se desempeñaba como preparador físico del plantel profesional. Acompañamos a la familia, amigos y seres queridos en este momento. Fuerte abrazo nuestro, por supuesto, nuestras condolencias a la familia de Hernán Puerta, del profe de Alfredo Berti, quien es el técnico de Independiente Rivadavia de Mendoza. Acompaño el saludo desde acá para, uno, para toda la gente de Independiente de Rivadavia. Vendido. Mucha fuerza. Uno del cha. Se pone a quitar, ¿no? No sé, hacelo como quiera. No, ah, me, mientras, vos leías eso, mientras no bajes el video, hacelo no, como no, vos no, quieras. No, eché a uno. Quiero que en este momento le escriban al mensaje directo de Instagram de Coroniti mm. y le ofrezcan publicidad. Publicidad para que Está nosotros sigamos... ¿Qué hizo Guindo, boludo? ¿Se fue? No sé. Estamos ausentes de gente. No hay nadie. ¿Se fueron todos los productores? ¿Qué? ¡Feli, Guindo, venga viejo! Estamos Están... esperando a Chatru. No, no, Chatru nunca se, se supo. No, Emi lo sabe igualmente. Pero... ¿Lo escuchamos? ¿Lo ¿No tenemos el audio? ¿Está ok? Listo. ¿Lo vamos a tirar de allá? ¿Lo tenemos acá? ¿Lo vamos a tirar de acá? Bueno. Qué, qué, qué desprolijo. De se todo, viene ¿no? la destrucción. Chaca, después me dice que me enojo. Qué desprolijo. De o sea, se. Pérez de cómo hizo para bajar la inflación, nos, nos dice lo que tenemos que aprender los argentinos, que es dejar de vivir por encima de nosotros. ¿Quién decía vida? esto? Cortito, de de, de Emiliano eh. Coroniti se llama. Eh, era un invitado que estaba ahí y le decía: una, una Muy vulgar, eh, ¿cómo habló, No me gustó, gracias. <laughs> el hombre del chat. ¿Qué es habla de muerto? Eh, no, no, se no, chiste no. cuando nosotros estamos de, de ocho muertos. No me gustó la manera en que dijo, porque... no, perspectiva sobre su hijo. No, pero, no es para que pareció gracioso. Pero yo te escucho así barbaridades. Ah, ah mando un beso. ¿Algún problema tuviste con él y no sabía yo? No, que para mí no tiene coroniti. Eh, 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 si está ah, mal lo que dice, está mal. Qué remate. <laughs> no, no me gustó, no me gustó. No, se habla así de un hijo. Habla no, mal. Públicamente. Tampoco debe ser tan vivo él. ¿no? dicho, eso este? No, que me ¿tú, trague ¿tú, trague no, yo no, yo, hacer, me yo que loco, me causó no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Te mando un beso, sí, pero Me dijo boludo, me dijo que no soy vivo. No busqué la amistad, porque para decirme boludo a mí vos tenés que jugar 100 años más al fútbol. Yo te digo la verdad, sin, sin saltar para Chatruk, fue una piña así. Te dice, mira, Y bueno, nada, ya está. Acá el, no, me sos... parece que están mandando a todos los boludos a pegarme a mí para que yo los nombre y. Yo creo que y, sí. Y puedan, entonces deja ahí, ya está. Yo creo que si sí. no se entiende nada, dice uno, si bueno, me pide disculpas si por insultarme recién... al aire sin conocerme, yo le doy la mano y se terminó tema. Pero entiendo igual que él está de un lado del mundo, que yo estoy del otro. Mira, te digo pues la yo verdad, yo soy amigo de Lucaten pero... Sailor sí. y de Pablo carroza no soy amigo de Juan Marconi y de manganeta. Hay dos mundos distintos. El, ah, él es parte del sistema. Yo te digo la verdad, él puede no estar de acuerdo con algo que vos dijiste Ahora, Chatruz, si vos te querés pelear así. Pablo, para, para, para. para porque hay que, tema, hay, que, hay que decir algo muy importante. Hay que decir algo muy importante que es que el problema que tienen los tipos que están entrando en los medios de comunicación y que son todos cancheros y que hablan así, jajaja, jijiji, y entran, es que no prestan atención ni al audio que les está poniendo la producción de Emiliano Coroniti, que en ningún momento dijo que era el hijo de él, ni estaba puteando al hijo de él, ni estaba diciendo algo sobre el hijo de él. Y lo mismo pasó cuando hablamos la otra vez sobre los libertarios y las peronistas. O son todos muy vivos para tomarnos el pelo y que nosotros nos calentemos, o son todos muy boludos que no pueden entender ni un chiste, ni una afirmación, ni en el contexto en el que está entonces, dale, viejo. O no todos pueden hacer humor, o no todos pueden informar, o no, to o no, o no todos se pueden divertir. Porque acá el muchacho ya le, le va a pasar algo, viejo. No, lo del hijo sí. pelotudo lo tomo como que no entendió, porque llega a decir que mi hijo es un pelotudo y que yo soy un pelotudo y tiene que correr lo que nunca corrió en su can claro. la cancha en su vida. Dale, seamos serios, viejo. Fue con esa... No importa, es, él es... No importa. El mundo es un pañuelo. Martirena o Rubio, una de las dudas en este momento dice y es bien. No. che, le quiero hablar a la gente que está buscando quilombo por todas partes. Eh. Sí. Por todas partes. No importa, eh. tenemos gente para aguantar todos los quilombos. No, Vamos todos a quilombo contra todo. Ah, gente, eh, está bien, nah, la y, gente se da cuenta quién es traidor y sobre. No, 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 no no no, 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 tranquilo, boludo. Sé quiénes son traidores no. estos que estamos mirando ahí, boludo. Esto, la guerra tiene que ser contra aquello. Contra lo que en este momento sí, ponen un Pero Siempre que nos dice, hacen los chistecitos a nosotros. Yo también voy Juan a hacer. Juanfer, Romero y Ojeda en el ataque, la guerra es contra ellos. Ahí tenemos que apuntar, okay. boludositos son los mercenarios, lo que se la llevan todas. Sí. Tenemos que ir contra ellos. Me ha tocado, ya se levantó, se fue, está. No bueno, no quiere estar programa. acá. No quiere estar hoy acá. Este es un programa muy casero, hecho casi sin plata. Con... No, no, casi sin plata no. Está hecho sin plata. <laughs> Decididamente está hecho sin plata. Pero Sigue con comida, el consultorio eh. vencido, y ahora vamos a hablar, por supuesto, del partido, porque en un rato se juega el partido. Partido. Lo que pasa que tampoco queremos hacer la previa tan temprano. 11 38 16 81 15. 11 38 16 81 15. Eh, ahí está el consultorio vencido. No comentarios, no saludos, audios. Solo de 30 segundos. Quien nos quiera eh, decir algo. Me parece que tenemos algunos saludos, ¿no? Para seguir poniendo, a ver qué dice la gente. Vamos con el consultorio. Bueno, los saludos. Eh, a todos y les cuento que soy un hombre vencido a partir de hoy, pero un hombre vencido en el orgullo, porque yo siempre dije que jamás iba a hacerme miembro o a unirme a un canal de YouTube y poner dinero. Siempre tuve como esa conversación interna de que voy a poner plata yo. Sin embargo hoy lo hice y lo hice de corazón, me haría falta una música de fondo, una música así, emocional, para acompañar este momento, porque realmente lo sentí en lo profundo de mi corazón y dije, Ferco, acá es. Este es el lugar donde lo tenés que hacer y lo hice. Me siento muy feliz de haberlo hecho. Les envío un fuerte abrazo a todos son unos capos. Chao. Qué lindo mensaje. Hermoso mensaje. Ferco, te quiero loco. Qué lindo mensaje. Te quiero, te quiero, te Qué quiero. El chabón es. se hizo miembro, se hizo Fernando miembro, porque ¿cómo? El es... Pensar que hay tipos que no son queridos, ¿no? Todo esto que jugaron al fútbol que deberían ser queridos, que el otro, este pelotudo de hoy. A nosotros nos te, quieren sin jugar al te conozco, te conozco, sé cuando te enojas y estás recontra caliente. De... Tranquilo, te boludo, pasa, tranquilo. Eh, mi... está, está, está fuera está afuera. Está eh. Mirá que yo tiro todas afuera. Está jugando bien, boludo, no le debo bola a la gilada. sé cuánto lo escuchan? ¿A que te pegó? No, pero MP me cae bien a mí, estuvo bien. No les dé bola, boludo. Estamos bien acá nosotros, somos amigos, nos divertimos, la pasamos bien. Ellos van por la plata, nosotros venimos para pasarla bien. Esa es la gran diferencia. Y que nosotros tenemos una comunidad hermosa de 6.700 personas que nos está haciendo el aguante del otro lado mm. y que quiere divertirse, boludo. ¿Vos te pensás que la. Vamos con los vencidos entonces, dale. Vamos, vamos A con ver, más vencidos. Gente... escucharon mensajes. Y yo me alegro un un rato, porque me escuche gente de verdad, ¿no? Las mujeres, los jugadores, dale. En un rato vamos a ir con. Gente pelotuda, se alegran que con más vencidos. Días. Quiero que cuenten la anécdota de los, de... de los jugadores. Ay, Dios. Están llamando, ¿no? llamando los vencidos que no llamen, muchachos. Tienen que mandar mensaje, no tienen que llamar. El vencido no. tiene que ser vivo, lo hablamos hace rato. ¿eh? Es vencido y, y vivo. Y vencido y ¿Podemos vivo? contar la anécdota de Toscano con San Paoli? Vamos. Le iba a contar ¿eh? <laughs> Una cosa que es le muy difícil hacerlo. Te vas programa. a contar vos. Pero la anécdota de, de San Pablo y, y Porque hay muchas por eso es que... Emi, que... Emi. Quiero decir algo, los mensajes se escuchan bajo. Eh, a partir del próximo programa los mensajes tienen que salir por consola. Si no salen por consola, lamentablemente va a ser muy difícil que podamos poner mensajes al aire. Uh -huh. Porque... Tenemos que estar un poco. Chico, mejor. arranquemos. Si, el, si nosotros el, el, queremos el ir a buscar Ship y Ford, Ship y Ford quieren que los mensajes los pongamos bien. Eh, ¿Podemos ir con la anécdota de sí. San Paoli? Sí, lo tiene que contar Emi porque son varias y a ver que, cuál eligió hoy. Hay él? muchas anécdotas. ¿Cuál eligió hoy? muchas anécdotas. Sí. La de Jorge, cumpleaños 26 de junio 2018. Mi amigo. Personal dentro de mis amigos reales de la vida es Marcelo Toscano. nació el 26 de junio de 1966. Mm. Entonces cumplía años 52 para esa época. Mm. Si Exacto. Me Mundial de Rusia 2018, Un estamos... partido que se discúlpame, ese día se juega Argentina Nigeria. Recordemos que tenía Marcelito todo el combo pago si Argentina clasificaba primero del grupo. Todo me pasó exactamente pago. lo mismo. Nosotros en la oficina donde trabajábamos vemos el debut que Argentina erra un penal este Agüero Messi eh, quién lo erra? no, no Messi, Messi, Messi era un penal con le Islandia empata con Italia, y sabe. empata con gol de penal con Islandia recordemos ¿no? con <laughs> sí, Islandia hace que el gol, Agüero. jugaba un vikingo de nueve bueno este jugaba de la guerta de dos le atajó bueno. un penal a un cineasta Messi ese día bueno empataron después vemos algo devastador donde quedamos. Con Croacia 3 a 0. 3 a 0, quedamos vencidos mirando la tele al, con la mirada perdida. Vencido, no, pobre. Eh, mirada perdida, nublada. Al, eh, veíamos no nada. Los Ahora Perdieron Guita. ¿A esta hora? Eh, qué no, ganas no, de no, hablar no, todo el día, la gente. No están vivos, no están vivos. Bueno, el tema es el siguiente. Ah, sí. Eh, sigo con la anécdota. Eh, nos vamos a comer a un lugar para festejar el cumpleaños de marcelito la y jugaba Argentina-Nigeria. Pero Rusia, San Petersburgo era un calvario. Había protesta que subía el dólar, la gente cantando que baje el dólar la puta que lo parió. Y habían hecho un quilombo porque Caruso Lombardi se había filtrado un audio de Macherano, un quilombo. Uh -huh. Con el vendepatria ese de Macherano. Bueno, el tema es el siguiente. Eh, vamos a comer con Martín Lieberman, con el doctor Baquet, Arianna. Eh, Garcuzzi, Crispín, vos y yo. <laughs> Fuimos a comer a un restaurante, estamos comiendo. Una cantina y, italiana. Una cantina italiana, y Martín dice: Pará, Marce, que voy a decir que Jorge te salude para tu cumpleaños. Estuvo muy bien, sí. Estaba el doctor de Alessandro, le mando un, un el beso. El doctor de Alessandro con la señora lo cruzamos sí. en el. De Alessandro en el, es. En el, en el, en el de San de Alessandro, sí. Mauricio de Alessandro. El muy, que hoy es panelista de Doman. Muy querido por nosotros. Bueno. Sí. Eh, agarramos y. Y llama Jorge Sampaoli, nosotros expectantes, porque si Argentina empataba, o, o quizá gana, hasta ganando creo que quedaba afuera, no me acuerdo bien. ¿eh? Con Nigeria. Sí, si empataba, quedaba afuera, le tenía bueno, que ganar. Entonces yo digo, a ver, va a hablar, eh, yo esperaba una voz alentadora del técnico de la selección. Y llama Martín y dice, hola Jorge. ¿Qué haces, Martín? Uh, uh Bolude, que está, hoy, hoy perdemos, a qué vinimos acá a pasear. No. Dije, hoy es un desastre. No lo dije a. Eh, no, San dentro, Lo pensó por dentro, por dentro claro. Lo pensé por dentro. Hasta que agarra la posta, Marcelito... Y no, Martín le dice, acá hay un amigo que tenés que saludar, que cumpleaños, Marcelito Toscano. Y ahí Jorge dice, Marcelo, te deseo un feliz cumpleaños. Y Marcelito agarra el celular y dice, Jorge querido, yo soy un tipo de suerte, sos un fenómeno. Hoy ganamos, vamos a clasificar. Jorge, dame bola a mí. Te mando un beso grande. Corta, este, vamos a la cancha y ganamos 2 a uno sobre la hora gol de Marco Rojo nunca en mi vida pensé gritar un gol el, de, el, el gol de, un de tipo Rojo que futbolísticamente el, detesto sí. eh, <laughs> Y aparte de un gol de mercado. primera fase centro de mercadito entra Rojo patea, Estábamos gol. atrás del arco y lloramos sí. yo muy, muy pocas veces lloré por la selección sí. eh, cuando perdimos lloramos. la final del 90 lloré creo que en este mundial ni lloré yo cuando este salíamos O estábamos totalmente Dos, tres veces. ah no lloré con Australia porque terminamos sí. y le hice una videollamada a mis hijos y me emocioné, pero por, creo que por mis hijos. ¿no? En por este Argentina. mundial. Sí, en este. ¿Con Australia? Pero porque. Acordate que Argentina ganaba. Sí, sí, el Dibu Martínez 2 salvó, a 0. salvó una. Se lo ponen 2 a 1 y, y el Dibu, Dibu saca una, hora, una que sí. se tiraron todos a abrazarlo. Casi Y había una contra. que Lisandro Martínez, un crone, metió a 6 y era gol y Lisandro se tira se la tira al corne, que fue, fue un gol. Che, sí, tengo, tengo una buena noticia y siguen contando la anécdota. Sí, sí. sí. ¿Puedo sí. interrumpir? porque vos Yo podés interrumpo decir. solamente para cosas buenas. Siempre. Nicolás Vareta dice, el capitán de los vencidos somos la gente de verdad, vamos viejo. Y yo le quiero agradecer de corazón a la gente de verdad porque los de verdad son los leales. Y yo no necesito tatuarme lealtad acá para que estén los leales del otro lado. Nicolás Vareta acaba de donar 50 dólares. Capo total. 50 dólares son... Capo Nico. Gracias amigo. ¿Cuánto? ¿37 lucas más o menos? Eh, 7.40, sí. Está a 7.50. Sí. Con... Gracias de este... todo corazón, eh. Gracias, Nico. Ese día fue terrible porque ese día fue a la noche. Sí. ¿Te acordás de mi fuimos a comer? Este, y bueno, Martín no vino porque había que, estaban en un hotel, ellos estaban todos, estaba Ruggeri, Martín. Otra estaba... persona que quiero mucho y sí. no conozco, Oscar Alfredo Ruggeri, eh. Me gustaría darle un abrazo como hincha ¿Sí? de River y del fútbol. Sí. Lo tenés ahí, mirá, hablale. Ahí sí, lo tenés. Sí, pero bueno, yo no estoy equipo, en la guerra. Por... Yo no estoy en la guerra contra todos. Está muy bien eso. A mí, pero ¿por qué tendrías que estarlo? No, por ser amigo de ustedes, de Flavio de vos. Eh, Arcucci ah, me cae quiero? bien. Bulo me cae bien. Chavo Fú no me cae bien, pero fue periodísticamente. De ese equipo, mirá, yo le voy a contar Roger a la gente que y no lo está que viendo. Están en la cancha de Racing de las 6.45 de la mañana. Ahora está, Bulos, Arcucci. Eh, Viñolo, y cuando mandan el plano general, les termino de contar quiénes están. Creo que estaba Ruggeri. Y Fuchs. Y Fuchs. Me cae bien Bulos. Arcucci le, le pediría que se saque la cinta de pintor me que tiene en la oreja. ¿Cómo la cinta? El pollo Viñolo en el medio. Ruggeri. No, no, me cae bien. El que tiene códigos es el Chavo Fuchs. Mm. Tiene códigos. Y Fede Bulos es el buen tipo. Y el chavo fue, no sé si buen tipo porque no lo conozco, pero Fede, tiene código. Fede eh. Bulos, ¿sabés por qué lo quiero? Porque me seguía en Twitter hace años, cuando yo no era, no era tan conocido, Hace ¿no? un par de años y me dejó decidir porque le habrán dicho, ojo, que este está con. Sí, a mí me hizo azar, lo mismo. Bueno, pero no importa, no importa. Pero bueno, no importa. Bueno, juega así. Que... Eh, sí. Gracias por ser el capitán, por ser un gran capitán, campeón de todo en River, campeón de todo en la selección. Te quiero mucho a vos y a tu familia y no lo conozco. ¿eh? Este es el lindo mensaje, ¿ves? Sí. Mi querido amigo Andrés Duca que en este momento nos está mirando. Este bueno de verdad es mi amigo y veo el partido de hoy con. No gastes un segundo, un segundo el, en No gastes tra... no un Llego segundo que... en Chatru, te dice Duca, Duca dale bola a Duca. ¿Qué te Duca, importa, Chatrú? debes ser el único hincha del rojo que hincha por boca. Es decir, eres lo único que estamos todos de acuerdo. Todo lo del rojo extraordinario le mando un abrazo grande a. ¿Sabes todos que no, no estás tan seguro de eso? No, ya no, Marce, ya no. Hoy hinchan por boca. No, te... no, el... no, no estoy tan seguro. Sí, ¿Por no, una no. copa de Libertadores? De Racing Se lo preguntaría este a la gente, si no si lo es que la gente en el chat. Lo que pasa que la gente en el chat no van a hablar de Independiente, vi, van a hablar pero... todos. Es muy difícil. Eh, pero mira, yo estoy convencido que hoy los hinchas de Independiente van a hinchar por Racing. To... Yo también. No, ¿cómo? no. Sí, chicos, no están. Ya teniendo? está hecho. La... Escúchame, está hecho la estadística, querido. Ya está. Marcelo. El único que conozco, yo no tengo la, la suerte de conocerlo personalmente. Yo tengo un montón de amigos independientes, ninguno quiere que gane Boca por el tema de la cestia, porque le tienen desconfianza, te explico, voy a... ¿puedo, puedo sí, decilo, por decilo, pero, pero déjame que por Carrosa me corrija. Sí. ¿Por qué hinchan por Racing, los independientes? Porque ellos se creen vivos y, y son pensando de que Palmeiras a nosotros nos va a ganar, seguro. En cambio, si pasa Boca, si pasa Boca, Boca, corregime, Carrosa, es nieto de Boca Palmeira. Entonces iría a Boca a una final. Yo no estoy tan convencido que Boca le pueda llegar a ganar caminando los brasileños como muchos piensan. No. Hoy muchos ¿Viste? de River me decían, no, si Boca le gana a Racing es campeón. No. Campeón no, a la final van directo los ¿Sí? dos. Sí. Racing o Boca lo pasan no. por arriba, al semifinalista lo pasan por envío anímico y de todo tipo. No. Racing Olimpia o Boca Olimpia Palmeira es nieto de Boca no, por eso pérdido, los, los hinchas del rojo poli. que tengo un montón están deseando que pierda no, Boca así. porque ¿Toscano? están convencidos perdóname que Boca Palmeira le gana con esa cancha los brasileños ya se. Eh, Palmeira con Boca siempre entregó el rosquete. Mucha. Siempre entregó el sí, rosquete. Por eso. Otra época. Está no otra época, ¿eh? Sí, es otra época porque Boca. En la el 2018 última copa, perdió también. La última copa que ganó Boca la ganó en el 2007 y estamos en el 2023. En el 2018 dieci... le ganó a Palmeira. No importa, pasaron 16 años. Boca no tiene la mística que tenía antes. Y los hinchas de Independiente que dicen que quiere que gane Racing es para, para justamente cargarlos a lo de Racing. No quieren que gane Racing los hinchas de Independiente, quieren que gane Boca. Lleguen al Corazón de un hincha de independiente y un hincha de independiente de 35 años que no lo vio campeón de nada. Si llega a tener a sus cogeneracionales, que eso es lo importante, los que comparten generación con vos, que levantan una Copa Libertadores y lo ven a Racing jugar con el Manchester City, los hinchas independientes se mueren. ¿De boca pero se lo yo, pueden imaginar? Pero yo creo que no va a pasar eso porque a Palmeiras Racing no le gana. Si hoy gana Racing, está a tres partidos ganar a Libertadores, nunca un a hincha. Dos. A, a dos partidos, a tres. La ida, la vuelta y la final. Lo que te digo es. Si Racing llega a jugar la semifinal, le van a enrostar a los hinchas independientes de su misma generación que no lo vieron en una semifinal de Copa Libertadores. Hasta eso le van a enrostar. Ahora, ¿tan importante es este partido de la aposta. Para sí, mí es importante. Es lindo, es un boca es Racing. Lindo. Pero cuarto de es, es de tan go. importante para mandar a un cronista a las 6 y 45. Pero no hay de la nada manera. en este país. ¿De qué querés hablar? ¿De qué querés hablar si lo que dije yo que fue interesante me cancelaron? Y todas las minas peronistas siguen en Twitter, miralo Twitter, todas en bola buscando libertario. Uh -huh. eh, una vez que se cansaron de pegarme a mí, que digo la verdad tres meses antes, van a, ver a hacer estas cosas. Van a hacer estas cosas. No hay nada que hablar, Pablito. El país está esperando las elecciones y esperando a marzo que... que... Que se recupere. ¿Pueden hablar que... de Argentino Junior, no, no, no. por ejemplo? Porque ayer yo veía en Teis Sport sí. la formación de Argentinos Junior y pusieron de cuatro a Luciano Sánchez al mm. pibe que rompió Marcelo, que tiene aproximadamente para siete u ocho meses. Mm. O sea, boludo. Eh, la eh, falta de respeto es total hacia Argentinos Junior. Ya no les pido a Teis Sport y ahí es piden que vayan a cubrir los equipos del interior. Uh -huh. Les pido que vayan a la paternal. O sea, Teis Sport, vos tenés el estudio en San Juan. Sí. Puedes ir en subte a la cancha de Argentino. Manda un pibe. José dice Sport. Manda un pibe. mandá un cronista de la cancha de Argentino. No puedes mear de esa manera. Argentino Junior. No estamos pidiendo que vayas a la cancha de Sarmiento de Junín. Que metas un móvil en Independiente de Rivadavia de Mendoza. No estamos pidiendo que vayan a la cancha de Argentino Junior. Para dar una formación. Y que no incluyan en esa formación. A un cuatro que está roto. Que fue operado que aparte le están faltando el respeto al pibe Sánchez, a quien le manda un abrazo gigante a él y a su familia, que incluso estuvo hablando con, mm. con, con el entorno del jugador. No lo forren de esa manera. A Vito lo tiene para dos semanas y lo vieron como titular. Es un escándalo lo que hace Tays mm. Sport. ¿Por qué me dan tanto a los equipos chicos? Porque, repito, yo ya, le, ya te dije la teoría. ¿Te acordás la teoría que te dije? No. Tienen que debilitar a los equipos chicos... Los tienen que tienen que vender los jugadores más baratos para que los equipos grandes tengan a los jugadores más baratos, así se terminen los equipos chicos, el negocio sigue haciendo para los equipos grandes. Te voy a dar un ejemplo. Cuando Argentino se va al descenso, River le ofreció 1.5 millones de dólares a Argentino Juniors por todos los juveniles que después los vendió en casi 180 millones de dólares al exterior. River aprovechó la caída de Argentinos Juniors, que no podía pagar los sueldos de los empleados cuando descendió la última vez en el 2016. Aprovechó para intentar comprar todos los talentos que tenía la Argentina. Argentino Juniors, porque tuvo dignidad, no se los vendió. Y en el futuro, Argentino Juniors lo que hizo fue vender jugadores al exterior, pelear campeonatos y poner jugadores en el Mundial y ganaron el campeonato mundial. El sistema está hecho para que River y Boca facturen la plata que no pueden facturar los otros equipos. Entonces, ese es el tema. Ya que, lamento decirte que eh, no te acaba de dar bola a nadie. Ay, no me importa. En el chat, eh, evidentemente. Te voltearon toda la noche. No me importa. Pasó, con, con pasó una sola algo, bella imagen. Pasó algo en el chat que yo no me había dado cuenta porque estaba mirando hacia abajo a ver qué sucedía en, en el chat con nuestra comunidad. Pensé que la pantalla estaba partida en tres y la pantalla apareció partida en cuatro. Sí. Y de repente, a mi izquierda, apareció Belén Di Giorgio. ¿Cómo va? Grande, Belén, bienvenido. Antes de preguntarte cómo va, quiero que dejes tu Instagram, porque si no la, la gente se va. Belén Di Giorgio, así es. Gente, Belén Di Giorgio. Di Giorgio, en italiano, burro. Nos saludó Toscano y me dijo, sentate. Y me dijo, pasa. Sí, pero nosotros somos estoy? muy extremistas, pasamos de alguien tan feo como mi amigo Marcito Toscano a alguien eh... tan lindo como Aparte, el, el quiebre sale Toscano, entendés, cómo? Es claro, impactante. Chaca quiere hablar y algo. De verdad, quiere hablar algo. Algo que me indignaba. Serio. No te dieron bola, fue en el peor momento lo que lo dijiste. No, no, por el yo te momento. estaba escuchando igual, ¿vale? porque Está me gusta. Bien. Porque aprendo, chicos, yo no, no tengo mucha idea de fútbol, ya saben, ya lo dije. Pero bueno, nada, soy de boca. Y, y se me nota. gustaba escuchar. <laughs> ¿Por qué? Nada, no, mentira, no, porque en general. viste que... <laughs> no, no, bueno, si sabe, claro. fútbol, si sabe de fútbol, se hace de un no, equipo no es chico. De boca, es, de... es fácil sí. ser un equipo chico. ¿No soy de boca? Sí, es de boca, pero Yo sí soy de boca, pero no sé nada. Bueno, pero, no, no, pero yo quiero decir sí esto. Sí, opino que, perdón, quizás mm. eh, comparto eso de que los hinchas de Independiente quieren que gane Boca, ¿puede ser? Sí, sí, quieren que gane Boca. Que no, gane van Boca. A que gane no van a querer que gane Racing, ¿no? Por supuesto. O no. Y yo creo que no van a querer ¿Cómo que, es gane, eso? Es una que gane pose. Boca tampoco. no Es sé, una no pose. Sé. Es una pose. Yo soy anti-Boca. Uy, los hinchas Independiente se, eh. se quieren cortar los huevos. ¿eh? Yo soy de River anti-Boca. ¿Eh? Hoy los hinchas independientes se quieren morir. Y sí, claro. Tienen que hinchar por el mal menor, pero repito, es una pose que No, no le digo que algo, los hinchas independientes quieran que gane un equipo brasileño. A mí me parece fantástico. No, eso está perfecto. Ya, el jugué, el oye, tema, boludo. La dicotomía soy. Porque al hincha independiente es no... Más, sa... va, vamos a jugar sin careta. ¿Chaca, ¿vos quién cree que sea campeón de la Copa? Cualquiera menos Boca o Racing. Ok. En realidad, no, no, no. Quiero yo, que sea la campeona olimpia de Paraguay. Yo olimpia, pero perdió 2 a 0 en Brasil. Difícil. Hay que meterle todo un cambio. Porque pues si no, boludo, en... somos Tays Sport. No, y hoy quiero que gane Racing, ¿eh? Hoy quiero que hoy gane quiero Racing. Que si que gane no, gane somos Sport. Gane diciendo, Razz. queremos que gane un equipo argentino. ¿Saben por qué quiero que gane un equipo argentino? Le voy a decir la verdad, gente, pues no tengo plata y necesito views. Y las views no las hago ni con Fluminense, ni con Olimpia. Olimp. Olimp. No, no, si gana Fluminense te pueden ver los de Vélez. Que son hermanos. Ah, hablando de eso. ¿Mandaron eh? algo los pibes de Vélez? Ah, hablando de eso, Pablo, mirá. A ver. Acá tenemos algo. A ver eso. Uh, mirá, boludo, quiero ver. Se si viene la captura. Esto es clip vamos, clipazo. A vamos a sortear. Clipazo. ¿Viste que decían que lo de Vélez no me querían esas cosas? ¿Vamos a sortearlas? Tengo dos camisetas de Vélez, una la voy a sortear y la otra voy a ver qué hago porque. No, no, bueno, boludo. No. Quiere, boludo ya es demasiado. No. es demasiado. Es demasiado. Es demasiado, es mucho, es mucho, es mucho. Le quiero agradecer a los pibes de la pandilla, ¿eh? que nos mandaron las camisetas ya de él para sortear, ante la falta de viveza por ahí de la dirigencia, los pibes de la pandilla, Raúl y toda la banda Sí, eh, Raúl, un... era el día de la colecta, Raúl, ¿eh? para... que mandaron los pibes de River. El, el día basta? de la colecta, 6 de los borrachos. Vamos a hacer una subasta, pero esta va a ser una colecta para nosotros. Sí, aparte no se entiende. Es una larga esta. ¿eh? Muy también Yo soy de River y me mandaron los pibes de la barra de River. Él es estudiantil porteño. ¿Por qué le mandan lo de la barra de Vélez? Hay algo que no No, no, te voy a explicar, no me por, qué, te voy a explicar por qué. Le mandan de todas las barras. Me, Raúl, me lo puede te voy a explicar. Te voy, a explicar por qué, te voy a explicar por qué. Porque los chicos de Vélez, ya o sea, son los chicos, ¿no? Antes eran no, lo no, barra, los barras. Mis vincul... amigos de Vélez, falta Anteran que digan. Lo, lo barra, los barras, los encuentros. ¿Cómo dijo Cristina a los chicos que cantan en o sea, si la popular? Esta es linda, boludo. viene con el cachetazo no, a Prestiani. Viene <laughs> con Prestiani adentro. Antes venía con los besitos, en eso en los no estuve 2013, a favor. ahora viene con en en el cachetazo. En eso estuve a favor. Por eso la mandaron, porque saben que vos. Yo estuve ¿tú? a favor de lo que hicieron no estuve, con los jugadores. Yo no estuve a favor del cachetazo a de Prestiani. De los jugadores, sí. Con los jugadores. No estuve sí. a favor del cachetazo a Prestiani. Que, que, que ni existió, pero porque estoy a favor del que le habrán dado el cachetazo. El cachetazo a Prestiani fue algo que no existió. Entonces no puedo estar ni a favor ni en por contra eso, de algo ¿no existió. Esto te iba a decir, que la barra de Vélez quería mandar la camiseta cuando vio que los borrachos del tablón mandaron, ellos querían mandar también, y no llegaron porque nosotros tuvimos 18 horas al aire, en su mayoría horas de la noche donde no podían entrar a, a imprimir todo, imagínate poner 22 de la pandilla, lleva... Por lo menos también estoy que, esperando de, de mi amigo Diego Fanfi, eh, de la NU, que hacer que algunos... que abra. le dieron de alta hace poco, un beso, gracias. Tenés... Te manda saludos, Diego Fanfi. Que ven, si quiere ¿no? venir a dar una nota y me quiere regalar una remera a mí de la nube, me la merezco. Está cerca. Le quiero preguntar a Belén si ella era contemporánea a Sofovich, porque yo quiero reivindicar a Sofovich sé que va a estar muy mal visto. ¿A Sofovich? Sí. Eh, era muy chiquita yo en la época de, porque de vos, él. Porque vos sos del teatro de revista, vos reivindicás sí. el teatro de revista. Sí, 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 obvio. Desde los 18 años, o sea, hace 10 pero claro pero no pasé por la época Sofovich me acuerdo que lo veía en la tele y demás pero nada era muy pequeña ¿No En habéis? este programa quiero que pues nos mandaron claro, manzanas dije, sí. nos mandan de todo Belén nos ¿No ¿No? la ¿Cómo? gente nos regala menos plata pero no importa se puede transformar en plata todo es bienvenido manzana porque me dijeron que tengo que ponerme a dieta <laughs> Igual nosotros y... con las manzanas y les quiero aclarar que no las vamos a comer, Si no vamos a reivindicar a Sofovich, vamos a cortar la manzana ¿En serio? y la vamos a pesar. Sí, necesitamos a algunos amigos narcos de menudeo de acá de Bernal que nos traigan las no, balanzas no, bueno, y no tenemos. Todo. Después eso. se la devolvemos, dejen de vender un rato. Viejo. No, no, eso la no. Gente no, no de eso. Pero bueno, necesitamos está... balanza. ¿Quién tiene balanza en este país hasta ahora? Claro. Mira la concha. Yo le tiré la mierda Uy, a la balanza, boludo, y si cada vez que me pesaba pesaba más. ¿Pero qué te mandaron? ¿Es un verdulero? ¿Tenemos un canje de una verdulería? No, muchacho productor. Yo soy amigo de los Quintero. No de los delincuentes, de los dueños de los supermercados. De Juanfer Quintero. No, no, no es bonita, nada. Juan ¿Cómo Fer vas a cortar una manzana con un tramontina? Y sí, ¿con qué lo ver, querés cortar? Con es la cosa que hice en mi vida, con un no, tramontina. No, boludo, se fue y no hacía esto. ¿Con qué lo cortaba, Pablo? Buah. Con un cuchillo de verdad. Con, con Tenía una... el colorcito de la manzana. Está precaria la manzanita, ¿no? Sí, bueno. O sea que mandan tío? la que cae. El verde, cayó, o es roja. Estos pies para hacer en el sketch, <laughs> chorearon una verdulería. No, boludo. se Me, me mandan todo bueno, están buenos. Tiene más arena. A ver si es arena. pinta, eh. Tiene pinta. A ver si es arena. Tiene más arena que el desierto de Sadara. No que... hay balanza acá. A ver, llamalo, muchachos. No ve balanza. Fijate que hay una zapatilla colgada en la esquina. Ahí está. Chico, aquí. acá la vuelta. Eso es verdad, eso es verdad. No, dale, dale, dale. Verdón, mito. Empezó siendo verdad y terminó siendo Ajá. a veces un pibe que Pero que suponete, fallece. si yo Impresión si yo quiero eso, en algún chido. momento ir a hacer alguna compra. Mirá, soy un fenómeno. Te vas a cortar un dedo, boludo. No, voy bien. Acaba de hacer mierda. La... Tiene pinta igual, eh. Muy Necesito bien. buscar una balanza. No, esta, no, esta, esta, esta tiene esta más. Chiquita, a ver. Chiquita. nunca pude cortar ni una pizza ni una tarta a la mitad, qué problema. Son las piñas que reciben los ojos, <laughs> no veo. No, están parecidas, <laughs> eh. Está muy bien. No, es no. una manzana vencida. La de la <laughs> Ojo, eh. Es una bueno, los muchachos acá, los tranza de Bernal, dejen un poco el narco menudeo y tráigame una balancita Acá apareció un, un chabón que se llama Manuel, ¿Pero que ¿Pero me ¿cómo? conoce. Y queremos me dice, jugar con Belén. Carroza, virgo y boludo. Tratando de no cortarte los dedos porque esto es, No tenemos RT, no tenemos absolutamente nada. Nada, nada, no tenemos nada. No tenemos nada acá, ¿no? no, no ahí, tic, oh, Dedito esto. acá para Le Saco la camiseta de. Ahí está. Para. Mm, mm, ojo los dedos. Lo te pido los este, dedos. Uh, me parece que me ganó, eh. Sí, ganó, Soy un A ver, a ver. ¿Para cómo? Va, ¿Para que se vea? Sí, ganó ganó, 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 ganó. La de la izquierda más grande, chico. No sé, La de la izquierda más grande. A ver. Qué grande eso fue hoy. Mirá. Acá te estoy haciendo. No directo. Hacer... Yo lo conocí en el corralón a Gerardo. ¿No podemos decirlo? Sal... Lo saludé y, y le dije: mis re respetos, Gerardo, sí. por todas las. ¿No, no? Para mí sí, para Por todas sí. las buenas siluetas que me hizo ver en su vida. Para mí sí, bueno. Gracias oh, por la... todas las siluetas. Gracias a la verdulería de la por esquina. ¿Con la que revolvían no los papeles? ¿Cuándo vas al corralón? Los jueves teníamos mesa. teníamos mesa ahí. me quiero preguntarte eso. Teníamos mes ahí. ¿Por qué? no canta teníamos. el corralón? ¿Los jueves o cualquier día? No, ha ido cualquier día. Que Mejor los jueves. Los jueves, día de estreno, fin de temporada, fin de función. Con Guille, ¿no, Guille? No, sí, no, lo está más, pobre, no, está mal, está... pobre, está mal de salud, está no. la hija. Está la hija que es divina. Guillermo Miguel, le mandamos un beso. No, sí. cuánta alegría. Guillermo. En el corralón a mí me pasó algo que es espectacular. Primero, fui a comer un miércoles porque sabía que los jueves Iba a la barra de boca. Justo el miércoles estaban festejando el cumpleaños de Mauro Martín. Entré ah. al corralón mesa larga hasta el fondo. ¿Viste cuando vos sentí que te miran 17 tipos gigantes? Mm. Y yo no podía volver para atrás e irme. Entonces me tenía que quedar. Y digo, ¿me siento de espalda? No, no me siento de frente porque si no me parece un cagón. Me sentí de frente. Así, me sentí de frente. Boludo, no paraban de mirar. Es más, hay una foto en las redes circulando que muchos girastru me decían, vos fuiste a comer con la barra de boca. No, boludo, fui a comer al corralón y estaba la barra de boca en otra mesa. Y ellos se sacaron una foto a propósito, tipo abrazado, salía yo de fondo. Y ese día vino Ulises Bueno con la niña Loli, no sé si esto se podía decir. Bueno, y le cerraron en un. ¿Viste la parte de adelante? La cierran todas. Sí. Y nos quedamos con Ulises Bueno hasta altas horas de la madrugada. No tiene nada que ver que estaba a las 12. pues yo iba todos los jueves y nosotros nos sentábamos con Toscano, Loquillo, otra gente acá un, y lo saludamos. ¿todavía? Pero Pablo trabaja con el tema de las barras hace tiempo. Quizás no era no, muy bueno. y una, vez, y una no, no, vez yo igual le. Igual lo, te, te digo algo, me, me. Todo bien. Todo bien. ¿Y si una vez Saludé, buen provecho, normal, boludo. O sea, estaba comiendo en el corralón. Pero Rosita, Rosita. Vi que los jueves es otra historia, ¿no? Arriba de las mesas. Se pica los jueves, sí, ¿no? por eso digamos, sí, pues, sí. que te pensás, somos boludos. Eh, Rosita, un beso grande, Rosita, la maitre del corralón, la que hace la reserva. Y hay dos mozos que lo quiero mucho, que me ha tenido toda la vida: Beto y El Salvador. ¿Por qué en el chat están poniendo todos 10 pesos, 10 pesos, 10 pesos? Yo no hice nada. No tengo idea. Yo no pedí todavía. Nada. ¿Alguien me explica no, en me el, el chat? ¿El peso? 10 pesos, 10 pesos, 10 pesos, como que se hizo. spam. Viral. No sé cómo se llama, boludo, cuando te mandan esas cosas y se hace. ¿Cómo? Flodear. ¿Flodear? Flodear? Inundar, el Inundar, el Inundar el chat. Flodear el chat. Nos están flodeando el chat, bueno, algo que hicimos nosotros durante 10 pesos, 10 pesos, 10 pesos. ¿Qué es, chicos? No sé, boludo, que alguien me explique Por qué favor. carajo significa. Uh -huh. Capaz que no significa nada, viste. Ah, es un meme, me dicen. No sé de qué están hablando. Bueno, nos está pasando lo que tanto le hicimos nosotros a los otros canales. De... Uy, la puta madre, mirá sí. si nos invadieron. Sí, eh, Nos están invadiendo. Mm. Nos están invadiendo. No, igual, boludo, que no se están invadiendo. Nos están a poniendo ver, busqueo, 6.400 ¿sí, personas diez 10 pesos, 10 pesos. Nos están invadiendo un tipo que tiene. No, bueno, no sé. No lo sé, nos mandaron a invadir, nos mandaron a invadir, nos puede van a pasar, a invadir? Nos, van a, nos pueden ¿Quién? ganar la batalla, nos pueden ganar la batalla, pero como estamos hoy nos van a ganar la batalla No, dicen que hay un meme de un loco que pide 10 pesos ¿Cómo? Busquemos ese meme, busquémoslo Che, eh, así que se que pica, se, en pi el chat del otro, se pica, se pica en el corralón Es <laughs> <laughs> una locura el chat, boludo <laughs> Hay un quilombo, Belén, en esta mesa ¿Qué es lo ¿Qué que está pasando? Qué? Y hoy pero es un cuénteme, día para mí malo, estoy durmiendo muy mal, Belén yo también. Viste, que dormí mejor. Estoy con unos días. De ¿Por, ¿Por, qué, ¿Por qué estás durmiendo? ¿Qué es mal? el Mercurio, todo ese quilombo. ¿Por, no? ¿Por qué estás no deprimida? Es el Mercurio, el no, no es que estoy deprimida, es? pero bueno, siempre que se termina viste, un proyecto en el teatro es como un bajón hasta que vuelva a salir otra cosa y, y Mucha demás. Pero esta época es, es como el cierre del mercado de pases, ¿no? Para ustedes. Y un poco sí. Ahora viene como una época un poco floja y después vuelve a remontar y ya después la temporada de verano. ¿Carlos Paz sigue siendo grosso o tipo.? Sí, 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 está buenísimo. Sí. Yo hice una vez sola. Igual. No se lo quiero Temporada. preguntar a ella, entonces, porque si no, no voy a ir a trabajar. Porque ella es marplatense, papá. papá mar de plata qué, lo más, más Igual grande me piar. encantó Carlos Paz. Gente, eh, pero... el cucú de Carlos Paz es la grasada más importante de la historia. No, pero tiene que ir. no por eso, por eso no. no. La igual, ya para... Lo dije. Ah, bueno, Tienes cucú, razón también, ¿no? Cucú, dale. La gente va a sacarle foto a un pajarito de madera que sale a sí. media hora. Yo nací en Núñez, boludo. <laughs> De corazón te lo digo, no, no tengo ni idea ni de su existencia. Belén, ¿No recordemos ¿no que cucú? estuvo en la obra. ¿No conoces el cucú de Carlos Pá? ¿No voy a conocer el cucú de Carlos Pavo, nací en Cabildo y Congreso. Pero ¿no el Cucú de Carlos Pá, eh? Pisa, ¿no? Pisa Burgio, conocés? Se conocieron mis papás. Ahí. Ves que soy un fenómeno, soy un hombre de antes. No se, Yo, se conocieron a él. No sí. Yo tendría que haber nacido antes. ¿Para qué mierda tuve sí. estoy en este mundo? Mis papás se conocieron en Burgio. Bueno, salían en Burgio. Escuchen Fue esto. Fue el único momento donde se quisieron en Burgio. La heladería, ah, la mejor heladería del país está en Sucre y Cabildo, Gruta. No fui jamás. Pero la puta que ¿Sucre se me Y cabildo. No, no, este. Sucre y cabildo, okay, gruta. Vamos a ir. Uh, chicos. Sucre y cabildo. Sucre y cabildo. Sucre y Todo cabildo mismo, me pe... Si yo le erro a la dirección de la heladería gruta, mañana como gelatina hasta que me muero. Sucre y cabildo. ¿Qué pasa, Pablito? No, me están escribiendo mis amigos a quienes no voy a nombrar porque si no se van a enojar. jean Luca Poggi, Martín Petrucci y Sebastián Pisman. <laughs> Lo a todos? Tiene un grupo que dice La Pandilla, boludo. No, ¿sabes? boludo, y están diciendo: Llego a mi casa, pongo la computadora y está Rosa con la remera de la Pandilla. Es un escándalo, le mandaron la nueva manga larga. Sí, Otro dice: Me la tiene que regalar por mi cumpleaños. No. Yo soy coleccionista. En casa ah, de que se la regale y, algo. Y me dicen: No, la de la Pandilla. Es un la viejo de, de, de TikTok que pide 10 pesos. Ah, Ese, bueno. es el Ese es el chiste. ¿Un viejo bueno, de TikTok. De Hernán ofrece para sortear un juego de camiseta de fútbol. decirle a Emi que me escriba y lo contacto. ¿Qué dice? Ah, ¿no? un, un amigo que sí. vamos a sortear un juego de camiseta de fútbol a pesar que con Chaca queremos suspender los torneos amateur. No, tienen que estar suspendidos por la violencia con la que se juegan, No se hagan los cancheros los que ven los videos de YouTube, porque los veo a todos ahora que no puedo jugar. Son todos horribles jugando a la pelota, están todos excedidos y son todos malos. Y a mí me rompieron el ligamento cruzado antes de arrancar. Un amigo me rompió el ligamento cruzado, un amigo de toda la vida que fue a cubrir la guerra a Ucrania. Me rompió el ligamento cruzado porque no pueden soportar perder un partido de fútbol. No, pero no, pero ya. Fue un accidente. Está bueno. ¿Qué accidente. O sea, yo lo perdono, pero eso no es un accidente. Me achuró la rodilla. Encima yo que soy malo cuando la pelota y que estoy excedido. ¿Coronete que es un tipo vencido? Por favor, quiero invitar a Marcelo. O sea, hoy es, hoy es el sumum del vencido porque la manzana es la fruta más de mierda del mundo, es aburrida. No, porque Adán, no tiene gusto, boludo. No, 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 no tiene onda. Horrible. Gracias a esto, la que En vez de regalar flores, Adán le dijo, tomá la manzana, la vio que la comía tan <laughs> sensualmente. Ah. Y cuando vio la boca de, de Eva. Comiendo la manzanita sacó los labios Y él se volvió loco Puede ser que la manzana, la manzana es, yo, es una fruta sexual Es afrodisíaca sí, La uva, que donde yo estaba rodeado en otro mundo el Emperador de Roma y Grecia Con uvas, mujeres de todos colores A mí me parece la peor fruta Cordero, ¿Qué de fruta te gusta? La manzana es buenísima, onda, La sandía, qué sé yo mm, Una, una de que frutillas. se pueda mezclar con vinos Sí, la frutilla ¿No? La frutilla una Lutilla que tenga de... la manzana, como manzana. Hombre con... te hombre, con crema de mujer. Te comés con... Ay, sí, qué rico. 15 manzanas te comen, no, no te divertiste para nunca. escúchame Escuchame, me estaba diciendo hasta que, bueno, este programa... Vamos, venimos. ¿Vos Pasaron sabés cómo cosas, sí, Pasaron voy. cosas. <laughs> es muy difícil. Queremos hablar de, de, del mercado de pases de las obras de, no, la sobra de hablemos teatro. Hablemos del mercado de 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 algo de, 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 lo, de la carne, hablemos otra cosa. La banana, ¿te el gusta la rosa? Me, me hizo un chiste uno que nació en 1800. Muy original y... el sí, chiste. Sí, ¿eh? boludo, me encanta la banana. La capacidad, yo algo. siempre dije que la bebida más rica, ah, en los clips los boludos. La, la bebida más rica es el licuado de banana para mí. Me realé. Y bueno, boludo, me, realé me realé, me realé. Pero qué, qué incluye eso? Sin alcohol. Te voy a decir otra cosa. Yo me sentaba en Río de Janeiro y Díaz Vélez, tipo 4 o 5 de la tarde. Tino al lado. No, al lado. El argentino. ¿Y qué lo Le hacía más? así al mozo. Y ya me traía un licuado de banana. Si me contabas eso antes, <laughs> yo Manana, quizá no el ríe, programa no, no lo hago. Si, claro, si me contabas eso antes. Era quizá... fanático de verdad, muy bien. No, boludo, están poniendo en el chat que la banana. Yo me junté con, con tipo que hacía la banana de por la, y los la tomaba, Y este por... levantaba la mano y le traía el licuado, licuado de banana. ¡Ciencio, pibe! <laughs> Quiero morir bien muerto yo. Pará, boludo. Yo iba a bar El destino donde Lucas Prada levantaba la mano y le daba Ginebra, Nubahua, gallo. Y este no, tipo, de no. licuado de banana, ve que le tiene, viste, con qué darle y darle. Están dar, diciendo que, que, hablar, que ve, comía le. la banana por la cola. No, boludo. No, por la cola no. O sea, me gusta el licuado de banana. ¿Cuál es el problema? Es se la rico. come, están poniendo. No, Toscano, no me gusta. Es muy eso. rico el es muy no? difícil de hacer. Por eso no, yo iba eh, al argentino y me la hacía. Peor. Ahí te das cuenta que Toscano en su vida. Es más, todo lo que... las propiedades venían sin cocina de Toscano. Cuchina bella, ¿te acordás? ¿Cuál <laughs> la no, es la oportunidad? Mármol de Lo que pasa que tanto Toscano. comer afuera terrible lo que se comió afuera. Nunca este hombre cocinó nada, creo. Que ¿Nunca? Nada. Todos los días de tu vida el vas a cenar afuera. Todos los días, ¿Lo una época. Era? Una época que íbamos todos los días cuando yo era tenía un cargo importante de verdad íbamos todos los días a la noche a comer todos los días, todos los días, ¿sabes lo que es eso? A Luis, sí, Luis era personas, beso, 10, 15, 20, mucho, el, el negro Suárez que le manda un beso ha engordado mucho. El negro Suárez hiciste guita negro y te olvidaste los amigos. Negro, Yo entraba querido. al museo y, de algo, negro. Y, y ya la gente me decía, Toscano está al fondo, o sea, ya <laughs> era. Con Toscano fuimos a comer al Chacabuco al 800 un eh, bueno, eso de no fuimos más Ahora, boludo, el chat están poniendo todo dibujito de banana. No se puede decir nada. Y es un país para ganar plata. Están diciendo carroza goloso. No me gusta esto. Un día sin banana están poniendo. Dale, toscano. Lo único que dije es que me gustaba el licuado de banana. Está bien, están diciendo pero, que soy como Tineri, pero con la banana. Pero el licado con agua o con leche. Banana con leche. leche. Es leche, muy pesado. Leche entera es pesado. y azúcar. Claro. Leche entera y azúcar. Es pesado. ¿Cómo te vas a regalar así? De me pongo? No me imagino que es de cremada y de ¿Y ese no, Yo no, bro, no lo hacía. Cinco o... puntos. Escúchame. Yo no lo hacía. la, la, la bola de fraile extraordinaria, la bola de fraile de... ¿Cuántas veces por la el programa de Plata dice Plata extraordinario? extraordinario? Mar del Plata. Mar del Plata, la mejor gastronomía después de Buenos Aires, pero, pero la, la agosto, panificación... La, de... la bola de fraile sí. de la Boston no es extraordinaria. Los borrachitos del agosto. Sí. La medialuna de... Oh, de riquísimo que van a ir a comedor. ¿Toscano? Sí. Acá Belén necesita cerrar con alguna empresa para ir a sacar los PAS. <laughs> ¿Qué? O Mar de, Mar de Plata. Mar de Plata, mejor. Mar de oh, Plata. Mar de... Vamos a Mar de Plata. Hombre Aparte, de Plata. nosotros vamos a ir todo el verano a Necochea. Hay propuestas igual, bien. ¿eh? Se vienen sí. cositas y bueno, para, sí, no todavía me falta. falta. Pero no puedes tirar algo, no se vienen cositas. Para que te contraen, ¿no? No, no, en realidad... Te va a jugar en contra. No, voy a ir a algún casting y esas cosas, ¿viste? Así que después de que vaya, vengo y, bueno, y ahí sí ver, presionamos. No, va a haber espectáculos, sí. muchos espectáculos. Sí. Sí. Se dice que sí. ¿Algún Esperemos. Día podremos estar nosotros en Mar del Plata? ¿Hay gente copada en la Como farándula o de la... más o sí, menos? Sí, con sí. para cuarenta. Sí, sí, en los yo penales me, bueno, bueno me crucé de las dos, copados y no copados. Pero la mayoría sí. sí Eso es sea que onda. yo tengo un problema muy grave con los periodistas de espectáculo. Pasa de si lo digo con Belén en pantalla, me van a hacer el clip, no, no, mañana no, no va a poder no, laburar no. más. La la ¿Por carne? qué? Todo lo que tocamos lo arruinamos. Todo lo que tocamos lo arruinamos. Y a mí me gustaría criticar... Arduamente a los periodistas de espectáculo, pero si esto sale en LAM, van a decir quiénes son esos cuatro, van a decir no, ella, y viste, no la van a no, contratar. No, no, deja. no, Entonces, nada, Cuando dale, se dale. vaya a Belén, yo voy a hablarle a Hambre de. El lunes, queda lejos el, el lunes? No, 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 no. A Ángel de Lito. ¿Cómo es Ángel de Brito? Delito. Escuchame. ¿Cómo? No, 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 de afuera no. De afuera no. De afuera no, no. venid, de no. deja de comer manzana. Venid, y decirlo acá. Deja de comer banana. Tapemos. A Belén, vení a decirlo acá Escuchame, y hacete cargo. Queda lejos, Belén. Estamos hoy miércoles y recién el lunes vuelve este programa. ¿Vos qué opinás? Queda lejos al lunes. Claro, no sé decilo. Nos extraña la gente. Sí. Dice que quieren que estemos lunes, miércoles y viernes, pero no hay ah, guita, vos. viejo. No ponen guita. <laughs> si no ponen guita, no... Es muy difícil que estemos lunes, Yo miércoles y viernes. Yo soy como el burro. Vi. Si tenemos 6.800 likes. Es muy difícil. Yo creo que no hay ningún contador en el pará, país que hable tanto número como este chaca, tipo en un día. Ya dice. <laughs> pará, no sea mal. A ver los contadores, amigos míos, que tengo un montón porque me, me dediqué a, a cosas nunca, eh, todas a contables. ¿Qué opinan? A ver si me están mirando mi amigo Javier Sansolo, Pablito Martínez, todos los contadores. Me están pegando en el grupo mis amigos porque tengo licuado de banana, güey. Bueno, sí, sí, bueno. Ya está. Déjense joder. Muy difícil así, boludo. Jarte, joder, me están poniendo mal. Che, le quiero mandar un abrazo a Davo senaise Sé que Toscano no, no se lleva no, bien con Davo. No, mi hija, ¿Eh? mi hija no es que no me llevo bien. Mi hija lo adora con el, el novio, pero. Ayer reaccionó nuevamente a un video mío. Había reaccionado a un video en el cual criticaba mucho a Cristiano Ronaldo. Obviamente, pero ayer me mandaron por mensaje directo es, de Instagram eso. mensajes puteándome, mostrándome pistolas, viste, los fans no de Cristiano Ronaldo. Más. No, no existe más, pero bueno, Davo la rompió con, qué con esa quiso reacción. Decir? ¿Qué quiso decir? ¿Sabes lo que sabe Davo de fútbol? ¿De estadística? No, no sabe, es impresionante. Yo para hacer ese video de Cristiano Ronaldo tuve que estudiar, tuve que estar con una computadora, analizando. El chabón se acordaba eh. de una final eh, Juventus-Porto del año 94. Todavía no está vencido Davo, es, es joven. Por eso se acuerda pero de todo y sabe de fútbol. Davo se va a vencer me... en cualquier momento y ya. ¿Sabe de fútbol? Se va a olvidar. ¿Sabe de fútbol? Sí, pero porque no está vencido, es muy jovencito. ¿Por qué me dicen Pablo Zuller? ¿Por qué? <laughs> Por el que comía el pastel de papa, ese. El, el, no, el pollo, con, pollo con papa. El hermano de Silvia, el piloto de avión. Y bueno, pero. ¿Vos sabías que los aéreos de ese, cuando iba a él, había dos clases de aéreo, ¿no? ¿Qué? Había uno más VIP que otro. No se la bancó, no se la bancó. No se la bancó esta. Pero vos después estás comiendo una manzana y no pasa nada, ya está. Total. ¿Cómo era el Hoy tema? Tuve ese? Un día, ¿eh? ¿Cómo era ese tema? Porque había dos clases de. Los viajes de 12 horas, de 6 a Madrid, se hacen largos. 13 hay horas. Hombre que, 13, hay hombres que caminan los pasillos. ¿Y entonces? ¿Y ¿Qué pasó? El piloto no, está, el pone, el pone todo automático, el se peligro. maneja solo. El no, tipo, boludo, no el tipo mira eso. por la cámara a ver mm. quién. Pero no ¿verdad? puede entrar nadie a la cabina. Vicky y se entró en una cabina y casi se armó un quilombo. Creo que se armó el quilombo. No, si le dieron. Sí, claro, ya, se armó y le dieron no, una puede, una probation. No. Sí, sí, claro. El, claro, el quilombo lo tuvo con la mujer del piloto. Yo estoy totalmente... Pero aparte, el piloto tuvo un quilombo por meter a Vicky y en la cabina. ¿Lo echaron? Para no hagamos echar a nadie, tratemos de respetar. No, no, si Guido es el piloto, un pasajero no lo podemos echar. ¿Qué Guido Suler ¿es, no, no es, sí, es piloto? No, no es sí. piloto. Es piloto. No, no. Vos te Esco subís. es personal de A ver, para le quiero preguntar todo lo que está en este lado y al chat. Ese es, es. comanda. Exacto. el comisario. Ah, el comisario de a bordo. Te, a bordo y te ¿Qué te dice pasto pollo? No, no está con pimbices. Te dice business. Pasto pollo. No, te dice. No, está en business. No te dice pasto pollo. No, no te laboral, dice otra vez. Yo te eh. digo, dame bola. Yo soy un tipo que vivió. Bueno, muy... pero pará, suponete que. Desde los sí. 13 años que salí a la calle del Empedrado de Basto, algo Emi, se. Nos vamos, déjame. Deja, nos vamos los cuatro. Nos toca la fila del medio. Nos Nací estamos yendo mahuací, bilingo, no soy, a Madrid. Nos Madrid. No yendo soy chatrullo. Los cuatro. Uh, la, 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 la digo, está bien, la tiene llegar en un momento. Nos estamos yendo a Madrid los cuatro nos toca la fila del medio. Sí. ¿Nosotros sí. los sí. Otros cuatro? Sí. Con Belén, pobre sí, Belén. Cuatro. Che, vamos, me copa la idea. Emi va en la punta derecha. Sí. Siempre, con mis las azafatas. Pero bueno, te tocó... ¿Pasillo? Guido. Como es Guido Zuller, es. Guido Zuller. Te tocó Guido Zuller. También ah, rubio, dos wiki ah. encima. Rubio de Wiki encima en un momento, viste que te hacen de noche, por más que sean las 3 de la tarde, te lo hacen de noche. No se pasa más el tiempo, hay que pasarlo, hay que divertirse. No tenés wifi, no te anda la pantallita. Aparte, tocás, seguro. Si vas que... así, la pantallita ¿Y no si pasa nada. Si me confundí nada. el clonacepam para dormir, que es medio azul, con el Viagra que es azul. Es, el Viagra es azul y el clona en medio el que yo tomaba, se Ya pasó la zafata, te dijo pasta o pollo, la mandamos a la mierda tres veces. Vino una con el vaso de plástico, te dijo, ¿La querés, ¿la querés con hielo o sin hielo? Le dijiste, no, con hielo, y te puso solamente hielo. Si no, ahora dame dos vasos, entonces. ¿Qué quiere tomar? Agua. Whisky. whisky. Dame un vaso con hielo. No, no, dame algo más entonces. Se toma whisky. ¿Te puedo pedir agua caliente? No, hasta que por suerte, volviendo a Nueva York, un muchacho me dijo, "Toma agua caliente para el mate, porque si no te no se va a soportar, es imposible en Nueva York, es imposible." Aparte que los asientos son cada vez más chiquitos. Bueno, y Emiliano tuvo la suerte de que por su pasillo pasara Guido Zuller. Nosotros casi durmiendo. Belén estaba mirando una película del año del pedo, viste. Ya estábamos todos fastidiosos. A mí me tocó en el medio. Era un quilombo, boludo. Toscano se para, va, viene. Quería hablar, por teléfono con, <laughs> quería hablar por teléfono con la FIP y no tenía señal. Y digo, no, Toscano, estamos en el aire. Es imposible, no vas a tener con señal. Toscano es que acá, cuando los bancos estén cerrados de noche, no saquemos aéreo de día, que es un desastre. El, el, va, el, viene, habla el, con el la FIP. El impuesto al cheque es una un acto delictivo. Se encuentra, se encuentra un tipo en la punta y le dice, Pepo de la Vega, a ver si Toscano quiere dormir, el pibe, dejarlo. Y vos estás en ese momento, totalmente vencido, y te aparece Guido Zuler. Y te ofrece algo, un servicio de, a bordo. Un licuado. <laughs> ¿Qué, ¿Qué le decís a Guido Zuler? Y Guido, ¿cómo anda? ¿Cómo anda? ¿Bien? ¿Cuánto falta? Para, vos no sos amiga de Guido Zuler, ¿no? No, yo trabajé con, con pues Silvia ya amigos, estamos haciendo todo esto. Yo y... tuve una fer con Silvia Zuler. ¿Tú crees qué? Se hizo público, un, un pequeño romance. No, me está jodiendo. En el, 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 el quincho monumental, sí. sí. No. Bolú. En serio, en serio, me escracharon. ¿Silvia con una foto Azuler? Sí, Silvia ahora ¿Y de la... te no, hacía así. No, pero me dio un beso que me comió hasta, hasta acá atrás. Imita muy bien Luz. Belén, ¿eh? De, Pablo, la imitaba yo a la imita Azuler muy en bien. momento. A ver, puede ser un poquito de... Decir... Nito hacía de Soldán y yo le hacía un pedacito de, de la Azuler. Le decía, pero, nunca si me serve. quisiste a mí. Siempre quisiste tú a tu mamá, a tu mamá primero y a mí nunca, nunca me quisiste. <laughs> comí con Zuler en Mar del Plata, no no comí con Zuler. Había una mesa y estaba Silvia Zuler y yo piola. Pará, no sabía eh. que Milano había tenido un romance. No, pero no me pongo. ¿Qué cero? verano fue eso? O cuándo fue? Yo no. estaba en la radio y fui a hacer la, la, la temporada de los partidos de verano en Mar del Plata, paraba en Manantiales. ¿2017, ponele? ¿16? Sí, o sí, antes de la pandemia, no, te diría más acá, 18 y 19. Ah, no, ahí no. 18 19. Mira, mira. En un lugar donde iban todos después, porque en general cerraban todos los lugares, quedaba Tío Curcio abierto y quedaban dos o tres más. Sí. Y nosotros como terminábamos el, el partido muy tarde, la transmisión muy tarde, íbamos al lugar donde iban los que hacían el teatro de revistas en Mar de Plata. Uh -huh. Y entonces, bueno, ahí te la cruzaste? A apareció Silvia Zuller y estuvimos ahí charlando un rato no tuve eh, la posibilidad que tuvo Coroniti en este caso de tener un, un romance ahí me están haciendo acordar sí lo que pasa es que mi amigo Allen en la fiesta de quincho viste hay mucho alcohol mucha música muchas cosas y bueno Silvia es de armas tomar y yo también se cruzaron dos potes dos qué pedo es caña viste vamos al frente de los dos y y en el medio de la fiesta ¿viste? Cuando Piquito estábamos va. ahí, hubo un pequeño beso con Silvia. Sabés que se murió una, una mujer, pero para... No. Sí, es una anécdota terrible esta. Estábamos en el Quincho Monumental, le mando un beso a Fernanda, se murió 34 minutos, está viva, está viva. Se murió 34 minutos cuando yo me estaba encarando a Silvia Azul, miren la piedra que tengo, soy un hombre vencido. Cuando Silvia me dio el primer beso, se escucha, ¡pum! Se cae Fernanda contra los... Este, los parlantes, todo estaba el pato Ariel conmigo. El marido pobre que le manda un beso grande llorando. Otra mujer dijo: Saquen a todos los chicos, llévenlo al cuarto que no vean esto. Caruso Lombardi se agarraba la cabeza. ¿Qué hacía Caruso ah, era. Todos. Caruso se agarró la cabeza, lo llamó un amigo. Se murió una mujer, estamos en una fiesta, es un desastre. El, Ariel y yo ventilando, venteando. El, el marido agarrando el acoso. ¿Y sabés quién la salvó? Es lo, un, una de las pocas cosas que. Ya buenas. sé quién la salvó. Una de las pocas Alguien cosas, con el que yo estoy peleado. Pero lo mencionaba. Obvio. Porque salvó una vida. El, Obvio. Es una de las cosas buenas que hizo el doctor Carlos Trillo. Trillo la, tío, bueno, tiene más de 10 mil dólares de Trillo, por eso viene la <laughs> de salud. ¿Vos tenés buena relación con Trillo? No, no, lo conocí ahí, pero no es buena relación. Hola y chau. Me gustaría que venga a este programa. Yo ¿eh? creo que te tenés que reconciliar porque. Porque. A mí ah, no. Él el sabe micrófono, que. Toca, el micrófono a mí no ¿Por qué no sale, tocaron el micrófono? Sí, no, el personas, Sonas, es Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Eh, bueno. Carlos Trillo, eh, yo lo conozco, me cae muy bien. Se manejó siempre con respeto. Salvó a Fernanda, que la queremos mucho. Salvó una vida junto con otro doctor, que no me acuerdo el nombre. Que le dicen Mauro Viales, le puede igual a Mauro Viales, pero no, ya saben quién es los, de, los que hablo. Y, pero no lo conozco como persona, el doctor. La, la estatua de Gallardo a mí no me gustó. Por más que sea amigo, no puedo mentir yo a mí tampoco pero por más yo... que sea enemigo No, no soy enemigo no se portó vos... muy mal conmigo bueno muy hay muy que reconciliarlo ¿ves? ¿eh? muy mal yo te estoy parando bronca por todos lados vos se me haces tío. pelearme con cada boludo. muy mal pero qué pasó yo puedo hablar se quiso ganar a la gente de River después de que yo hablara bien de la cancha de Boca y él dijo que yo era hincha de Boca simplemente por eh, decir que lo sí. de la selección en un partido que habían jugado en la cancha de Boca no se querían ir al vestuario y a mí no me lo contó nadie yo estaba ahí fui a ver a la selección estaba ahí y vi como los jugadores se quedaron mostrando en ese momento era la Copa América y no se querían ir al vestuario entonces yo reconocí la cancha de Boca y se ve que Trillo quería ganar unos puntos pensando en las elecciones con el hincha de River y me salió al cruce y bueno no tuve más remedio que contarle algunas cositas que me iba diciendo la gente porque él tiene un trabajo que es cirujano plástico bueno, lo de él. ¿eh? Bueno, no todo dice lo o mismo. Pero todas las mujeres de los jugadores y eso, ahí está Escuchame la guita, qué vivo, qué triste. Todas esas minas no, er, no son lo que eran, ya cambiaron, no son las mismas mujeres. Que... ¿Le podemos hacer una pregunta a Belén? ¿Puedo? Todas. Toda. La, ¿La invitaste vos, Toscano. Belén, ¿vos <laughs> ¿trabajaste con Fátima Flores? No, no con Fátima no, no, porque te quería preguntar la opinión de este presunto, digo presunto, porque ellos dicen, pero el este romance. presunto abogado, romance ¿Vale? con Javier Mirei uh -huh. ¿Qué opinas? ¿Qué bueno le crees? No, no, yo ah. no tengo, a mí no me consta. No, no, ah, bueno, pero si lo dicen, no, no me consta. Debe ser cierto. Todo no, abogado, todo no abogado. Sé yo me, me, me parece una pareja fuerte, ¿no? Los dos. ¿Por qué fuerte? No sé, dos personas como no sé, importantes. Claro, sí, no, no sé si locas, pero eso me da. Yo Son tengo. dos personalidades que, que imponen mucho. Pero bueno, andás a ver. Los veo, me gusta. Quiero, quiero que opine Coroniti y Pasa que vamos a tener otro quilombo. Dije? Él, la, la relación se sostiene en base a la cama. No, ¿Eh? ¿Vos decís que es mentira? No, boludo, no es mentira, ¿cómo hace mentira? No, vos pensás que él dice que se comunica y extraña a los perros que fallecieron. Y Fátima es imitador. Sí. Entonces, capaz, pienso yo, y ya lo sé que es así, porque ya está. La cama que es de la pareja es fundamental para vos, opinás. Bueno, él le debe pedir que imite a ah, un salchiche, no sé qué raza era, un bulldog, no, el ladrón no, que más se ponga cuatro patas. No, yo no soy imitado. Ni me vas a hacer hacer un perro en vivo para que me peguen todo lo que me tienen bronca, eh, que son una banda. Pero ¿sabes por qué eh. son tantos? Porque te está yendo bien. Sí, pero igual Yo lo sé voy, que a a buscar, voy a ir a buscar. La señal, Sancho, señal que no, no, pero va a... Lo vamos a ir a buscar. Ahí tenemos una gente que me ayude, me apoya. Yo sé que, te, que te, 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 no sé si te dolió lo de Chatru, pero te quedaste ahí, ¿no? No, eh, eh, ahí, lo último. No, no quiero. Emiliano abrazado con Chatru. Esta ya lo hablábamos. Lo dijeron en el chat. Gente, sí. le quiero decir a todos los que están en el chat del otro lado que nosotros no estábamos peleados con Flavio Azaro, que le vaya bien a Saro, que le vaya bien a Gonza Cardoso, que le vaya bien a Musu, que le vaya bien a Toto Bordieri, que le vaya bien, ayúdenme, a Jero de Secta Deportiva, a Elio Rossi, bueno, nadie me ayudó, a todos los creadores de contenido porque independiente, yo, que le vaya bien a todos. Porque yo muchacho. no le decido mal, no es que no te ayudo, no puedo decir a este que le vaya mal, yo no nací así nunca, dije. Que le vaya a bien eso. a todo, por eso... Lo que en pasa es chat... que hay algo que la gente percibe, lo tengo que decir. Nosotros somos más solidarios con los demás que los demás con nosotros. Nosotros retuitamos a los demás, vamos a todos lados, decíamos suerte, estamos muy activos y los demás con nosotros no tanto. Entonces, en algún momento, capaz que si a mí se me salta la chaveta que hoy viene medio mal, vengo más mal, puede, mal haber, puede haber una interna a la que estoy acostumbrado a vivir en las barras de fútbol, en empresa, en, en política, en todo lado. Por ahora está todo bien, pero nosotros no podemos ser los boludos del pelotón. No tenemos vida no tenemos eh, publicidad, no tenemos un fondo, no tenemos carajo. No pasa nada. Tenemos bueno. el cariño de la gente. Eso, te parece poco. El otro día te sí, pillaste porque... a las 5 de la mañana con algo cheloto, fueron 5.000 tipos a, a decir, sí, somos los hombres sí. vencidos, era un ejército, boludo, corazón valiente, salieron todos con las lanzas. Hacé mierda un chabón que estaba en la playa en Europa bancándote a vos, que estabas en tu casa totalmente vencido y arruinado. Y te, Eso, el cariño de la gente. Sí, pero vamos a tener que empezar a hacer algo, ¿viste? En cualquier momento hago quilombo. Estoy medio cansado eh, de todas estas cosas raras que te dicen amigos, te abrazan y después hacen cosas raras. Yo no me manejo así. Vos sos transparente. Gente, y así estoy. Y es, pero no, te, no seas transparente. Mira cómo termina. Sí, ¿cómo no vas a ser transparente? No, sí. nada, es, si triunfa es justamente porque es no, 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 no. transparente. Gracias a Nicolás Gutiérrez que dona mil pesos argentinos. Voy a leer todas las donaciones de ahora en más en el super chat al aire de acá hasta que nos vayamos. Le quiero aclarar que hoy nos vamos a quedar hasta las nueve y media de la noche que arranca el partido de Boca. ¿Está? Vamos a hacer. Eh, las 18 horas sin bardo a beneficio nuestro esta vez, pues ya lo hicimos a beneficio del Hospital de Niños. Sí. ¿Vos te pensás que lo que hicimos nosotros... ¿Lo hace cualquiera? No. Entonces, no, tranquilo, tranquilo. Me sí, no sorprendió, che. Están nos están abandonando. 6.500, 6 millones 500, 500 eh, mil pesos. 6 millones y medio. En 10 sí, no, en diez, en diez programas hicimos eso, muchachos. Y ustedes no, piensan que los que están abandonando. ¿Quién los está abandonando? Déjense joder, disfruten de lo que nos está pasando. No pueden salir a la calle ustedes dos. El otro día salimos a caminar dos cuadras. Vamos a contarle a la gente la verdad. Salimos a caminar dos cuadras por Palermo. Es cierto eso. Sí. No podían caminar ni Coroniti ni Toscano. Gracias. Chaca fue el otro día a la cancha de Chacarita, porque le dicen Chaca por Chacarita, y no paraba de sacarse fotos. Ya, la Ayer gente vos lo, sabés que me abrió el banda, bondi, gru, esto lo te banda. lo juro por Dios. Voy caminando por el Corriente, me toca un bondi bocina. Digo, ¿por qué toca tanto el bondi si tan rojo está toda la gente cruzando? Me hace así, subo al bondi y lo abrazo abre con todos los pasajeros al 127 en Corriente, me abraza, vamos, soy de Rivi, aguante Rivi con Pero y eso no que, que te banque no, la sí, gente. Pero no, pero Somos un grupo de amigos que yo, yo, está al aire haciendo sí, un programa para divertirse y para sos pasarla un bien. Un ángel Carrosa, de verdad. No, qué digo? Ángel, ya ves las bromas. Sí, es un que diablo, este, es que espera que, esperá que no, te haga no, una pretepida. No me está diciendo algo bueno, soy un Ángel porque los quiero matar a todos yo también, pero que disfrutemos lo que nos está pasando. Yo tengo el placer de estar al lado de ustedes dos. Bueno, a mí ya me hice un análisis. Yo no puedo escuchar el análisis tuyo. Del... Es, es un castigo. No te puedo escuchar. El único que me interesa es que me haga un análisis del partido. Soy yo y no lo hace El de Boca Racing. a terminar esto y no lo voy a poder Ahora lo hago ahora, lo hago. ahora lo hago. Pero nos faltan 10 minutos. ¿Para me que le.? Nos faltan 10 Pero... minutos y me no va a, a, a quedar a las 9 y media ahora... de la noche. Nos vamos a quedar. Ahora empecé ah. el quilombo <laughs> No, mentira, mentira porque tenemos vida, tenemos cosas sí, que hacer. Viste. Aparte Juanfer y Almendra estarán desde el inicio. Eso es muy importante para mi vida. Monroy, Poggi y otra persona que no llego a distinguir en este momento. Leo Gentili pantalla partida le dan el 11 de Racing que no lo sabe ni Gago no y ellos ya acuerdo, lo tienen y ve, la gente este está. Muchacho ya se ya se contaminó de. Se ¿Quién? Contaminó, Gago, de Creo de que, que el otro es Paradiso de pero no, no lo llego a ver porque está oscuro. Sí si es Paradiso es no buen pibe. No no para le quiero preguntar a Belén. Si cuando te fuiste de acá tuviste repercusión. Sí, sí, me llegaron en los las redes de mensajes, la gente, la verdad que unos mensajes re lindos. Pará, vamos a re hacer lindo, una todo cosa. Vamos de hacer puta una cosa. La levantar. No. Y sí, boludo. Y sí, bueno, había sí. algún que otro mensaje. Flores Por te, te pero... mandaron, porque hoy le mandaron a muy, pay, muy Pauli, le mandaron una docena de flores y a no, nosotros nada. A mí no me mandaron nada tampoco. Pará, viene a, a manguear Flores. <laughs> Escuchame, pero a los camarinas pero ya llega. llegan cosas ella. o no. Yo es la primera vez que vengo, chicos. Segunda, segunda. Bueno, segunda, pero Estuviste Pauni en vos la sos... cama con Coroniti, es es el <laughs> no, en el programa. yo en el programa te 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 la pasó? Cama con Coroniti. Bienvenido a la cama con Coroniti. <laughs> Salió eso, ¿eh? Se ocurrió ahí en el momento. Yo en el momento me tuve que. Me dejaron que ir solo como al loro, a ese. A descansar un rato. De y bueno, me enteré de algunas cosas que estuvieron pasando acá. Yo veía de lejos en Coronita con ¿no? No doy más, lo voy a tener que usar seguido. Tengo una sugerencia Pero no por eso mal. les digo: sean felices, disfruten. pasa nada, boludo, la competencia no Pero existe. Pero tiene que haber 10.000, sí. viejo, 10.000. De y después hay que hacer la donación para ver si vamos con el coronit y dijimos. Uno dice: pongan me gusta, Ortivas. ¿A vos qué decís eso, Gonzalo Maximiani? En este momento lo que te quiero decir es que tenés razón. Pongan, ah, me sí, no, no, YouTube, Pongan me gusta ortivas. Sí, Pongan me gusta Hortivas, dijo. YouTube, y tiene razón. Hay que dormir un razón? poco. Más, no ¿tiene más. Tiene razón, boludo. Estás cansado, Emi. ¿eh? Dormiste mal. Tuvimos 7.000 me estoy gusta. Estoy durmiendo muy mal. Esta la voy a sortear en mi cuenta de Instagram. ¿Pero sabes por qué la voy a sortear en mi cuenta de Instagram? Le voy a decir la verdad a la gente. Le voy a decir la verdad. Yo tengo miedo que esta camiseta la gane un hincha de boca. O un hincha de San Lorenzo, porque en el sorteo, nosotros hacemos los sorteos. Hay mucha gente que sortea y no hace los sorteos. Nosotros hacemos los sorteos, nosotros donamos, nosotros hacemos. ¿Qué pasa? ¿Tocando está bien? No, me estoy, me estoy pensando en lo que dijiste vos de que estás contento y conforme, que no lo puedo creer. Luchamos tanto para <laughs> contener a este hombre que, que me devasté yo. De cuando él está bien, me devasté. ¿Puedo explicar a la gente bastado, por Emiliano. qué voy a sortear la remera de la pandilla por sí. Instagram? Porque yo me tengo que asegurar. Que sean hincha de Vélez los que se la ganan. Pues si se la llega a ganar un hincha de San Lorenzo o un hincha de Boca o de River o alguien que le quiera hacer una maldad a Vélez, puede ser que el chabón se gane la camiseta ver, y prenda fuego. Y diga fuego, que se la chorió. Y diga que se la chorió o que haga un vivo. Eso de no se hace. No, no se prendiendo hace. fuego la camiseta de la pandilla. ¿eh? Eh, prendido ya, fuego. Ya, no, 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 es no por eso no la voy a sortear Alguien acá? de ferro como Toscano se la puede ganar. Por eso no la voy a sortear sí, acá. Alguien de ferro sortear? de la banda Yo de Yo me Lo voy a S asegurar S que el sorteo va a ser para los hinchas de Vélez en mi cuenta de Instagram. Los pibes de ¿Sí, caballito, ¿sí? la banda esta de sí, loí. Esta sí, que no tiene número y es de manga larga, esta sí la vamos a sortear total, boludo. Si hacen algo con esta camiseta, de última se la regaló a rapizada. ¿Qué carajo me importa? No pasa nada. Pero no quiero que prendan fuego una camiseta de la pandilla o no quiero que digan que se la chorearon cuando en realidad. La donaron, en este caso, boludo, de buena onda. ¿Está mal lo que hago vos que, que sos probarras? Muy bien que hagas eso, muchas gracias a los muchachos, a pesar de las diferencias que tenemos de la pandilla. Eh, y yo soy, yo colecciono camisetas, no me molestaría tener, no la de la pandilla, pero un día si me mandan la de Vélez, quiero tener. Mi colección, viste. Gracias a Nico Gutiérrez, gracias a Axel Surano, muchachos, los veo en diferido, pero paso a dejar una pequeña donación. Abrazo, gracias a Mariano a Araya, sos crack Coroniti, y la gente te banca fuerte. Gracias. Y gracias. hay uno que me pregunta por ahí cuándo vas a invitar a Saro, cuando él quiera venir, está invitado, no hay ningún problema. Más iba a venir hoy. No, iba a venir el lunes, estoy perdido con los días. Estoy perdido con los días. Y no sé qué tenía que hacer, si la visa para irse a Estados Unidos. Pero cuando quiera va a venir, están todos invitados acá, nosotros no tenemos ningún tipo de, de problema, ni de ego, ni de cartel, ni de nada, muchachos. No, no, no. Por lo menos se lo digo a, la, a nuestra comunidad de un día sin bardo que esto es sano, esto es para divertirse. Es difícil divertirse en un país con un dólar a 7.500 millones de pesos, donde la gente no tiene laburo. 12 pesos estaban la era de Macri donde se quiso va, con alguien que estás, eh... estaba 12 pesos para migrante, ¿eh? endeudaron el país no, también. Paná si paná tío, la no, pero es la verdad. Ver, hijo, no se puede vivir con un dólar a 770, 7.80. 12 pesos. 12 pesos. Cristina se fue con el dólar a 15. Bueno, entre 15 y 30. De 15 a 60 lo llevó. Bueno, perdón, Paulita, pero, estaba, pero no puedes comprar a 15, poner hasta 30. Escucha, está buena la discusión, pero nuestro cronista en Miami, que es mi hermano, dice: el partido de hoy entre Inter de Miami y Nashville será transmitido por Apple TV de forma gratuita. Dice: avisá a la comunidad. ¿Pero a qué comunidad? A voy, a 10 no, tipos que están en el, en, Ará, brújate, en el Manolo. Tenemos un cronista en Miami cubriendo los acontecimientos. Hoy, hoy no sabía que jugaba. Hoy voy en un kilómetro. No bebo, cabrón. Es, es tan difícil, boludo. No pueden poner el partido de Messi otro día, porque yo no puedo reaccionar a los dos. ¿Cómo? No, pero el otro día el Inter fue a penales y me cagó la vida. Tuve que ver el no, Inter. Hoy no lo liquidan los 90, lo liquidan los 90. Pero hoy no lo ve nadie ese partido. Nunca en mi vida voy a ver un partido del Inter de Miami ni que me Igual muera. Está bien, este, lo que Nada está de Estados Unidos de fútbol. Está bien que Messi haya ido a jugar ahí. Es una buena discusión que hemos tenido en la primera hora cuando Toscano estaba comiendo un asado que habían traído los amigos de San Jorge. San Jorge, pibe. Es buenísimo porque cuando meten la previa desde temprano no, no saben qué es hacer, es boludo, no están pará. haciendo lo 10, bien. El pibe su viejo cosa que que inventó, no, pero inventó Emiliano también tiene muchas frases muy buenas en. De la carrera me preguntaron top 3 de yo, que yo Hoy. Sí. Pero de lo yo que te yo... Puedo mi opinión. Dale, me gusta. Pero aunque ustedes sean jóvenes, a la carrera acaba... Va, ¿Van a hablar de, Marta, de Turf? No, va a decir los mejores tres jockeys este para... De Después fondo. lo digo yo. Pará, perdón, Belén, que es una no, falta me encanta, de respeto. Me encanta. Decime tus top tres jockey Convengamos que vos viste. no, Vamos no, a sacarle a ver, plata a algún no, caballo, después algo. vamos a tener caballo con nuestro nombre. No, una, ver, era un sueño eh, que lo vamos a cumplir. Voy a hablar de lo, de lo actual, porque si no. No, actual decir, no, de lo que vos viste. De lo que yo vi, eh, del primero, el primero, del tercero al, al primero. La, de, no puedo creer, Toscano, lo que va a pasar en este tercero, momento y me encanta que sea así. Que aprendan, eh, pibe, papaco. Hay 5,500 personas en este momento que Joker. van a aprender de Turf. Mar Sanguinetti, el tercero. Sí. ¿Tiene Instagram? Segundo, Uruguayo, no, no sé si está vivo. El segundo, por, Dame un yo que vivo, boludo. Dame un yo que vivo que le quiero escribir. Sí, y, pero si no me dejas terminar. Dale. Sanguinetti, tercero. Sí. <laughs> segundo, Chupino Noriega, pues me cae muy bien y, y fue. de puta. Pará, ¿y cómo es el Instagram de Chupino Noriega? No tiene, son gente seria, ¿no? Como nosotros. Primero, no, manzana, Chupino Noriega no tiene Instagram. Escuchame, acá tiene, boludo, tiene 11.000 seguidores, Chupino ¿Y Noriega. ¿Qué crees? El es del Crispin de sí, Córdoba. Sí, fenómeno. Chupino Noriega, nomás, escuchá, el 29 de. De mayo subió un... una foto. a la rubeta le corre. Ah, le... mira lo que la... lo quiero acá boludo no quiero acá te... no me sabes nada gile no jugaron a la gile. carrera El mejor vi no... yo que le tenía mucha Hola. bronca que en paz descanse huito dos santos le tenía una bronca terrible. ¿Pero capuca. cuánto pesa este tipo? ¿25 kilos? Son sí, shocky, son shocky, yo que yo lo, lo hago quiero eso. a Chupino Noriega al aire y quiero que sí se me... lo pida a la gente en sí este me... momento que vaya a invadirle el Instagram a Chupino está Noriega. Está corriendo ahora, ¿eh? No, Actualmente. Digan, ¿Ahora? Que griten Actualmente chupino. Actualmente corre. No sí, más. sí, sí. Si una... Ahí está. Me pediste, y después, el mejor que yo vi. Pará, vamos con esto. No podemos bancar a todos los jockeys. El primero, el mejor que yo vi que me hiciste perder 43 mil dólares en San Isidro. Es un hijo de puta, Sí, porque entró cuarto Pablo Gustavo. Pablo Gustavo Falero. Un hijo de puta. Pero yo estoy Pero viejo. reconozco, soy objetivo ¿Cuánto yo. ¿Cuánto te hizo perder? 43.000 dólares una cuatrifecta. Decí que buen tipo, Toscano. No, no lo no. perdió. Él había jugado yo un minomita había jugado, y, y salía esa cuatrifecta. A los muchachos lo voy a enseñar. Una, una una jugada que se llama cuatrifecta que vos tenés que acertar eh, los cuatro primeros. Primero. Ok. En una noche en San Isidro, un sábado. Que noche yo con... de vencimiento. ¿Cómo puedes contar con ¿Qué? alegría ¿Qué? Una vez? que perdiste 40 mil no, dólares? No, no lo no los los perdió, lo perdió de ganar, perdió ¿verdad? 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 Vos estás hablando con un socio es una que está pasando? De un ex socio del Jockey Club, estás hablando, sí, sí, ya ¿no? con un Gil. Estábamos en el Jockey Club con Caputo, con un montón de gente, lindo, 20 personas, porque habíamos gastado como 500 dólares de comida, se come muy bien. <laughs> El, el revuelto gramático Y si jugaste si 40.000 no vas a gastar 500 de comida. No, no, no. no Fue una jugada este, grande. Sí. Pero en la última carrera la cuatrifesta tenía lo que se llama el, el bonus o el pozo con bonus. Y empezó a aumentar, empezó a aumentar en San Isidro. Después la chica primero 15 20 mil con el dólar extraordinario macri el dólar a 30 <laughs> y eran como eh, a 43 sí, era como no sé, era una fortuna listo. 43 mil dólares largan gana el, 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 el favorito gana sí, que ¿sí? yo ¿sí? lo tenía en la cuatrifeta lo tenía él en me entiende en fija y yo tenía cinco caballos abajo que podían entrar de cualquier manera. Es el mejor momento de la historia de este programa. Pero escuchá, que podían entrar de cualquier manera. Menos el 14, el borracho, pero cobré a Falero. Y por pelotudo, porque yo le tenía bronca a Falero, no lo puse en la cuatrifecta. Me tapó al cuarto, por hocico, al cuarto, el que se llevó un solo vale se llevó 43 mil dólares, muchachos. Fue Y se compró un Mercedes-Benz como el de Emiliano. El que. El que Nunca yo... me olvido de eso. Nos queríamos morir con Caputo. Porque el que en paz descanse, Caputo lo había jugado a la contrifeta conmigo a media. La mala sangre que le hacía. Y no pusiste gritaba. a falero, me gritaba el viejo. ¿Y qué querés, este hijo de mil pu? Po... Bueno, me fue. Bueno, caliente. Loco. Y sí, toscano. Yo llevo. Yo no bueno, puedo perder 40 te, mil dólares. Te de un gran yo perdí 40 mil sí. dólares. Ay, mucho, mucho. No, es, ¿sí no, no puedo decir lo que hago porque es, es un mal mensaje. Escúchame. Eh, Chupino Noriega, vayan a la última foto de Chupino Noriega que es el 29 de mayo. Se acaba de ganar el gran premio de no sé qué cosa. Chupino corre de punta, no lo agarra más. En la ducha te que van a agarrar. Que venga acá, queremos hablar con Chupino, Chupino Noriega, boludo. Cuando dale. Chupino va primero, lo Ya tiene dicen, 50 mensajes. En la ducha te van a agarrar, Chupino. Le ponen Pepo de la Vega, Chupino Noriega. No tiene nada que le ver. Chupino un día viejo bardo, nomás, Chupino viejo nomás, le pone. Che, eh, mi showcase son El que me dio más alegría y del pueblo hermano mío, mío que fui dos veces, el peruano Edwin Talaverano, oh, bueno. un día corría... Definieron en una carrera Falero y Ricardo iban pegando los dos y se mete talaverano entre los dos y gana por el hocico. Lo no, no. están haciendo grite, Le están diciendo. Patié. Chupino, le hiciste perder a Toscano 43 mil no, 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 dólares. No, falero, falero, no, eh. no, no, le digan eso a No chupín. entienden ni las anécdotas, fronterizos. No, <laughs> pará con los pibes del chat no. Que se vayan boludo, a... Le están haciendo. Pobre Chupino, no falero, no presta la falero. atención, la ven a Belén, boludo, para le tener pedir memoria algo. De, le puedo pedir la, algo chupino. a los cuidadores, a la, por favor, les pido. A los cuidadores, a los yoques, si alguno quiere dar una fija. A Emiliano Coroniti que es un no, fenómeno. Basta. Es buena por porque favor. nosotros estamos en contra de la no casa acepto, de apuestas pero no estamos a favor de los caballos. No acepto más fijo. No acepto más fija porque un día sí, me bueno. llamó Pitirilo. <laughs> Pitirilo un fenómeno ¿Cuánto Mucha anécdota de Pitirilo ¿Cuánto Estábamos en el bodegón de la gallega y estábamos comiendo Y Piti se paraba en la, Se apoyaba en la, en la mesada Y yo pedí un flan con crema Y dulce Y Pitirilo lo agarra que se lo da Carmen La gallega Y, y en el camino me come la mitad así Lo agarró y me, me, se lo comió en el aire Me dio la mitad, Pitirilo viejo nomás Pitirilo llama y dice Emi, pibe, pibe me decían tengo una fija del doctor Cabello. ¿Te acordás del Cuidado Cabello? Sí. Lo corrió. Hice, hice cambiar. Había otra fija que le había traído Pino Aldaz. Y, y modificamos la fija. Y dice: Juega todo lo viejo en la esquina. Ricardo Caputo, el padre Marcelito, todo en fija. Tengo... Toscano, la ah, gente no. quiere, quiere que irte pitirilo viejo nomás. Pitirilo viejo nomás. ¿Sabes qué grande pitiril? No entiendo. Bueno, vos tenés que ser carrera. Vos, que sos de chacarita, tenés que venir a la carrera con. Chupino Noriega ¿no? no entiende nada. 70 verán, 3. Tala Tala verán, verán, tiene 70 comentarios. Termino. él tiene su. Jorge pro. Ricardo, número 2. Oh, y el más grande. Pablo Gustavo. No, para mí, lo vi despidiendo así, retirándose. que como es... El Maradona Valdiví. Peñarol, Peñarol, le ponen en los comentarios a Chupino Noriega. Sí, Peñarol, los uruguayos Chupino anda momo. un día sin bardo. Arriba Chupino, viejo peludo nomás. Patota Morgio le ponen en el Instagram a Chupino Noriega, que es que un ver? choque que mide un metro veinte, que pesa. ¿Cuánto pesa? ¿50 kilos? No. ¿Nacho ah. Fernández tiene caballo de carrera? ¿Cuánto pesa? está pesar, siempre en Palermo. Que 52 y sabes te descargan 4 kilos. ¿Cómo? Yo quería que, eh, con todo respeto... el si Fede, le dijimos que sea jockey de pibe, no quiso, hubiese ganado una fortuna, sí. Mina, Guita, todo. Ya tiene 120 comentarios. Está vencido vos, con nosotros. Vos decir que la, la gente no te sigue todo. en este momento, están llenando de comentarios un jockey, y vos decís bueno, que la gente hay, no reivindiquemos sigue. la carrera de caballo. El caballo es el animal sí. más noble que yo hay. Yo quiero que gane el caballo todo con prudencia, de... prudencia, no se pierdan De mi amigo Gonza Jiménez. ¿Cuál es el caballo de mi amigo Gonza Jiménez? No sabemos. No, esos son para... Esos son los Jiménez. sí. Lo que pasa es que sabe uh. mucho de fútbol, Miguel, pero no sabe compra caballo. ¿eh? <laughs> yo, yo lo adoro, Agustín. Tenemos que ir a los tater, El que, que ir sabe a... de verdad, como dice Emi, la rubenta. Sí, la Martín Rubeta Fernández, querido Agustín Fernández No, Martín Martín Fernández Una caballeriza de primera vos, por Lo ejemplo, mismo que los muchachos de Rubio B amigo de Los Corrales. Rubio B de los dueños de Palermo Pará, pero no, le, no le pesa al estudio Le a de, de, tengo de que contar a estos pibes no es un, un saludo a, a Bantejor A Patricio, que le debo un montón de guita No, eh, escúcheme Patricio ¿Cuánta Bantejor, dueño de la caballeriza Escúchame. No, le voy a enseñar a la gente que no sabe Te quiero mucho, Patricio Te enseñar gratis, necesito plata los dueños de la vinaga son los. Eso eh, es palabra mayor. La Vinaga los dueños de eh, Mastellón y La Serenísima tienen el SDB, que es extraordinario. Hay que llevar la beleña a Paulita con esa gente a ver si nos salvamos. Chupino sí. llevó los 12.000 seguidores. Vamos, Chupino, Chupino, dijo Chupino no no más. viejo, con no la malas te a Uya, Chupino. ¿Sabes Uya. a quién giro la semana que viene? Un relator de Turf. Sí, sí, por favor. Se murió y cruzaron Se el hijo, ¿o bien? no? Murió, me pareció Le voy a decir una cosa. Eso tiene razón Emi, Emi que siempre defendió... La... Se llama el deporte de los reyes, porque son todos ricos. Fernando Marín, un abrazo, Fernando, para vos. 10 mil dólares. ¿Cómo 10, ¿en, en serio? Mil... Para Toscano, Pero no es no, no de... y si Pará, de... no... Su equivalente no en pesos... Cagando, el reloj. En me haces acordar a Paula cuando recién recomendaba al dueño de Rolex. Toscano, que vengan a poner. Gracias. hiciste, la Marín? <laughs> ah, ¿no ¿Ese Marine... es el tipo más millonario del mundo? Nah, el, due el dueño de roles pero no, el que conoce ella no es el dueño de roles ¿Cómo que no? ¿Quién es? Es el dueño de, de, de una joyería. Escúchame, el mellizo Sazán un día de lluvia estaba muerto con la revista en la redonda y hace años va a salir el Pichi Paulea a la pista y le dice Pichi Pichi, me das una fija que tengo la ladera vacía y Pichi le dijo desenchufala. <laughs> Estaba muerto. <laughs> che, son las 4 de la tarde. Este programa empieza a terminarse. Te quiero, quiero, hablar, yo también, Toscano. Quiero hay hablar. Una, para, 20 segundos le vamos, le vamos a dar a boca. Para 20 para segundos. Que es lo que se merece. Hay una caballeriza que tiene los colores de Vélez A Sí, ¿Qué quiere que, 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 que haga? Yo, nicha de Vélez, no me acuerdo bien el, el... Porque estoy alejado porque he perdido departamento. No, yo no juego no. hace un montón, pero me acuerdo... Belén, vida, gracias por sí. venir. No. La rompiste con la manzana. Gané, sí. No, sí, no te podemos me... dar premio porque no tenemos premio, pero el premio es que todos nuestros seguidores te sigan en tu cuenta de Instagram, que es... Belén y Giorgio. Bueno. y gracias por invitarme siempre la paso de 10. Gracias, gracias por, a por venir. la invitación. Queda largo hasta el viernes Hasta el lunes. Y bueno, pero ah, no hay ¿tallones? guita, no Hoy hay miércoles. ¿Vos querés venir el viernes? No, no sé, pregunto. Ah, no sé. No hay guita, no hay seguidores, no hay nada. Vamos a empezar a venir, sabes cuándo? Lo juega la noche hermoso un jueves a la noche después pero, de acá puedo no. tomar whisky no? ya es otro escenario una noche bueno. extraordinaria me gusta todo Belén de Pasa, jueves, no quiero, no. No, no quiero y a, no quiero jueves a la mujeres y whisky a la noche un sillón no quiero. pero hasta la una no vas no, a hacer a la nada, locura quiero todo la, la, la revista de agradezco Palermo. a todos los que están en el chat a, a todos tico. los que estuvieron en el chat Pase amor, este programa no compite, este programa no le tiene bronca a nadie. En, en realidad, realidad sí, sí, pero ya la vamos a sacar a la luz. Le, ten le tenemos bronca a un montón de gente, pero no a pudiéramos? todos los que ustedes quieren o piensan que nosotros le podemos llegar a tener bronca. Lo hacemos a pulmón, por dos mangos. Tratamos de pasarla bien y que ustedes la pasen bien. Así que gracias, hasta la semana que viene. Y lo último que quiero decir es. Hoy juega Boca, no hablamos absolutamente Todos nada. Horas. Hicieron previas de 14-15 horas y nosotros lo único que tenemos que decir es, juega Boca y no sabemos cómo forma. Gracias. Por favor, Racing, dame una hasta alegría alguna vez. Para mí que, que soy de Río.